you De escuchar la fantástica Wandering Ghosts en MIDI, si no me equivoco, Artemio. Así es, es un MIDI del de, MIDI Power 6, esta serie de discos de Konami que traen un floppy, y en Uf. el floppy vienen los midis, y este MIDI pues lo, lo corrí y lo escucharon de, de un MIDI player, uh -huh. literalmente. Que Wandering Ghosts, eh, pues quienes son fans de Symphony of the Night, eh, es una de las rolas, eh, una de mis rolas favoritas yo diría de, de todo el soundtrack, pero Bienvenidos a Score BG, eh, yo soy Asher y estoy acompañado por quien ya acaban de escuchar, Artemio Urbina. Eh, también está conmigo Rolando Cedillo Caballero. Hola, hola, Asher. También Banda. está eh, el Alacrane. ¿Qué huele, qué huele, ¿Cómo, ¿Cómo el Alacran Lix. También Leaks. Está... Sí, ya por, por ahí anduve filtrando, ya me regañaron, sí, sí. caray. <laughs> Alacrán Leaks. <-lix. ríe> también está eh, Mauricio Lechuga. Alias don efímero. don efímero Alias Don... Me voy a ir como a la tercera rola <laughs> Me voy a ir al diablo Tengo que ir a practicar para la liga de Overwatch Órale LOL al Y LOL. también está este, por primera vez acompañándonos el buen este, Sergio ¿Qué tal? Buenas noches Mejor conocido como Tierra Vengo a clase presencial Sí, aquí con... Bienvenido Tierra Gracias este, Artemio fue quien este, abrió esta... Con este cumbión <laughs> eh, la neta Qué es pachangoré. que es, está padrísimo porque te entendido, Artemio. Digo, en el score pasado nos platicabas que eh, estos discos eh, vienen aparte de con el CD, vienen con el floppy. Así es, vienen uh -huh. con el floppy y, y puedes ejecutar el floppy en el sintetizador uh -huh. que tengas o, o en el wave table de Windows, ¿no? Que es una porquería. Que es una basura. <laughs> Gracias. Ahora, entonces, nunca hacerlo. No, no, se escucha terrible uh -huh. eso. Además de que este MIDI en particular creo que utiliza 32 voces. Entonces. El wavetable de Windows se lo puede reproducir 16 al mismo tiempo, uh -huh. un solo canal MIDI. Entonces, forzosamente necesitan tener algún, algún sintetizador que acepte más de un canal. Este, en este caso lo escucharon en un SC88. Oye, ¿y cuántos de Roland. De MIDI Power hay? ¿Son hay 6 MIDI Power ah, este de este formato. Este es el formato. último. 6 este okay. MIDI Power. Este, todos tienen música para el SC88 en particular. Órale. Uh -huh. Y por ejemplo, las series todas son de Konami, ¿no? Todas son de Konami y en el floppy, digo en el floppy en el CD vienen grabados en un SS88. Este estuvo grabado en el 8850, entonces los instrumentos son un poquito distintos y los samples de mejor calidad, pero suena muy similar lo que viene en el CD. Órale. ¿Y de qué otros juegos viene Snatcher? Este? Uh, hay de Snatcher, hay de Twinbee, hay uh. de Polish Hay, hay de, tres, de, tres que son colección de X68000. O sea, un variadito. Sí, eh. pero los que traen, el, o sea, los que son MIDI Power Pro son los que traen floppy. Exacto. Y, y sí. solo son seis y son, suelen ser compilaciones. Estos de 68000 no traen floppy. No traen no. floppy. Son tres, ¿no? Los que, Ajá. Eh, los que están de X68000. Sí, X esos no X68 son pro. 000, ¿no? Que para, sería la para quienes sí, no tenían un para, rato para, sin escucharnos, eh, estamos en básicamente la era del X68000, eh, <laughs> si, si, si en algún momento podemos decir que pasamos en 2015 por la era de, no, como 2014, ¿no? Artemio, oh. de PC Engine, este Bueno, que tuvimos al PC Engine muy presente, eh, las primeras épocas pues eran más de Super Nintendo, y la chingada, y ya este poco a poco se fue repartiendo, uh -huh. pero el X68000, ¿qué es Artemio? Es, eh, bueno, ahorita todavía no, no vamos a hablar de él, no tenemos título en la lista. Okay. Eh, bueno, próximo. Pero es una computadora este, personal en Japón, que era muy costosa en su momento. Tiene un, evidentemente un CPU 68000. Uh -huh. eh, de, de fábrica viene con un megabyte de RAM, o sea, 8 megabits. Imagínense, podían cargar Strider ahí completo en RAM. De Li caso, la literalmente. De la versión de Genesis, hay que aclarar, uh -huh. ¿no? Porque incluso el port de 68000 mide 3 floppies. Porque okay. el arcade sí medía muchísimo más. Uh -huh. Se le puede expandir la RAM hasta 12 megas. Tiene un megabyte de memoria de video, lo cual es muchísimo para, para el momento. De, para que se den una idea, los juegos de arcade tenían 128 kilobytes de, de memoria de video usualmente. Y acá ocho. Megabit, o... 8 megabits. ¿no? O sea, tenían un megabit. Tenían un megabit en el arcade hablar... y estos 8. Habla más a detalle de él en el score pasado. En el score pasado hablamos un poquito más de él, hablamos del Castlevania. Uh -huh. Sí, pusimos música eh, del de, de que se conoce popularmente como Castlevania Chronicle. En Estados Unidos efectivamente salió un port de PlayStation que, que ya lo pudimos comparar y sí es sí es bastante deficiente en, en muchos sentidos, pero es suficiente. no Eso. Cumple cumple suficientemente bien su función. Deficiente y suficiente. Mm -hmm. Pero es que la resolución está a la mitad. Y los soundtracks están digitalizados, digo, no podías esperar otra cosa, pero la calidad está comprimida como en un MP3 de 80 kilobits por segundo, digo, para no, que te des no. una idea. entonces... Sí. Lamentable porque no podía haber salido en esa época, eh, más que en 240p, y después en PlayStation 2, por ejemplo, dudo, no que, dudo que lo hubieran el, hecho. La bronca en 480p. Es que el juego tiene cuatro soundtracks. Y pues cuatro soundtracks, meterlos, a fuerza tenías que perder calidad para meter los cuatro, ¿no? Entonces Pero es un solo compromiso... Te da tres opciones, ¿no? Sí, el cuarto soundtrack no, no lo puedes escoger porque se escoge está escondido. Es con Function y G en la X68000 y te abre un soundtrack con General MIDI. Pero esa opción no está en el no está en el Chronicles. Uh -huh. Digo, era una opción beta que no la pusieron oficialmente porque no la pudieron terminar. Un easter egg Es un easter egg. Sí, está increíble. <coughs> Oye y pues sin más vamos empezando con la música creo que el órale a mí me toca abrir sí ya te toca abrir pues es, es que vamos rotando ya sabes uh -huh. sí, bien, y, sí. y la vez pasada te tocó al último ahora sí ahora vas primero sí vamos a, abriendo con un este, clásico del Nes eh, un, un juego de yaleco y pues Chale. adelante vamos Escuchar el stage A y el Stage C de Shatterhand un juego publicado por Yaleco pero desarrollado por Natsume eh, para el Nintendo Entertainment System. Eh. Sí, eso ya me hace más sentido porque Jaleco no lo asocio con cosas muy buenas. Digo, fuera de <laughs> Goal o un par de cosillas. No, bueno, está Astianax y. Bases loaded, sí, sí, hay, hay totally hay rad. Cosas, y... Pero normalmente se van ahí por la línea media, ¿no? no... Uh -huh. Sí. Lo, lo extraño de esto es que eh, acá nos llegó como Shatterhand, uh -huh. pero sí. eh, se llama Soul Super Brain. Rescue Soulbrain. Es es, Soul el, Brain. Eh, es un show Sentai, ¿no? Tengo entendido uh -huh. ahí de... Sí, sí medio Sentai, es como tipo Z Power Rangers, pero ese sí estaba chingón, fíjate. Este de Soul Brain sí estaba padre. Uh -huh. No es así como que ridículo como... Es, es el mismo juego, nada más eh, cambia uh -huh. el personaje uh -huh. y cambia creo que una o dos rolas. Pero, digo, el trabajo de Natsume en, en el NES es súper interesante porque... Eh, si bien todos conocemos a Natsume por, por su trabajo en, en Harvest Moon... O Shadow of the Ninja, en el eh, caso de NES. Pues acá en NES se aventaron cosas bien locas que, que mm. básicamente eran rip-offs de, de cosas que hacía Konami o Capcom. Mm -hmm. eh, o en este caso Tecmo para Shadow of the Ninja. Eh, inclusive creo que el pinche Tecmo apañó la versión de Shadow of the Ninja de... De de ¿O no, O sea, las gráficas y todo tiene un mood así como el Batman de, de Sunsoft. No, ¿no? El, o sea, el, el, lo, que hizo, lo que hizo en, en Tecmo apa, apañó ¿Mm? los, los derechos de la versión de Game Boy ¿Mm? y lo publicó acá como eh, Ninja Gaiden, creo. Así, así de similares eran. Entonces, este, eh, ellos aventaron ahí un, algunos shooters como Avadox. Eh, se aventaron también Shadows of the Ninja, como dice el, el buen rol. Eh, un juego que se llama Scat, que yo nunca he jugado. Y este, Shatterhand, que, que, que por años el, el buen este Casper me estuvo chingue, chingue, <laughs> que, que jugara a que estaba increíble. Sí, la sí, está muy sí, está muy bajo. Y, padre, y sí, finalmente está muy el buen Lex eh, me, me hizo el, el paro de, de conseguirlo. Sí, yo no lo tengo. Me falta conseguirlo. Pero lo que te comentaba hace ratito, pues que está bien caro, ¿no? El... Uh -huh. Sí, es, es carito. Digo, suelto, pues es... Eh, vale menos que un juego este nuevo entonces eso es eso, bueno. eso es bueno entonces, un juego sí. nuevo diciendo que vale 1200 pesos pues puedes ir por el de por el japonés yo tengo el japonés el de Sony. Sí, es una opción uh -huh. y eh, lo que está muy cabrón es que es, es el gameplay es similar a, a digamos como Batman de Sunsoft sí, muy muy uh -huh. parecido este hey. pedo de los golpes y todo sí, la sí. movilidad incluso ¿Avientas a chingadazo a chingadazo este desnudo sí limpio te avientas Totalmente. Y, y lo más cabrón del juego es que aparte de que con puro chingadazo este abres paredes uh -huh. y, y derrotas a tus enemigos si das bien el chingadazo cuando te disparan les regresas la bala uh -huh. sí Entonces, jugaste jugaste alguna vez Power Blades no oh. Power Blade, o bueno, Power Blazer eh, en Japón, es una serie son dos son dos juegos, que son muy similares también a este, y que también los hizo Natsume. Sí, pues yo, yo creo que ahí estaban en, mm -hmm. en la... Sí. ¿Pero Power Blade no es de Super o estoy soñando? Eh, no, es de, es de NES. ¿Sí? Eh, ajá, okay. y este, ese lo tengo, habrá que poner una rola, porque es, es muy buen juego y se parece mucho también a, a este tipo de, de juego, como de Shadow of the Ninja oh. o, o Sharkhand. Ajá. Está bien padre. Bien, bien padre. Es un, es un güey también así tipo un Schwarzenegger mamado ochentero. Sí, este es un como un Schwarzenegger, boomerang. ¿no? Uh -huh. Algo que está bien cool es que eh, a lo largo de los niveles son, son, creo que como seis o siete niveles. Y llega un punto en el que muy como en el estilo, muy épico, cabrón. Se pone la pantalla, eh, en, eh, tienes a, al brother este, así como para, al buen Shatterhand lo tienes este parado abajo y puedes escoger hacia dónde te vas. O sea, pasando como este, este stage eh, de introducción, ya puedes elegir a dónde te vas. Y se, se siente como un pedo muy Mega Man, güey. O sea, de que, uh -huh. de que tú sabrás en qué orden en claro, específico elegí. como que resuelves el claro. juego. Y, y digo, yo, yo veo la versión original esta de Soulbrain Brain y, y se, se ve chida. Uh -huh. Se ve muy, o sea, se ve como todos los, eh, como lo que pensarían de cualquier juego de NES Sentai. Pero, y que haya llegado como con este ochenterés, eh, noventerés de Sharkhand con esta portada de este dude con unos lentes, lentes tipo Falken ahí. Pelo este... parado y con decoraciones y la chingada. Sí, ¿no? está bien perro, güey. O sea, que, que haya pasado como. O sea, que haya tenido como esta transformación para que haya llegado de este lado, eh, se me hace muy ad hoc. Y, y algo que está bien perro es que tienes eh, option. O sea, si, si tú estás en un. Si tú estás en un nivel, hay, te van apareciendo como unas letras griegas mm. y en el orden que las vayas tomando, eh, te da un option que es este robot que te apoya ah, claro. y, y, sí, sí, sí. y te ayuda a, a que no solo des como el chingadazo a mano desnuda, sino que también este robot dispara y hace un uh -huh. buen de cosas, pero... Eh, el, lo que está cabrón de esto es que hay algunos jefes que obviamente si te los vas a echar a puro puño, no, mm. está Pérate, cabrón. Sí, si necesitas que te haga el paro este option que... Pero hay, un, que vas hay, un, hay un jefe que es... Bill cameo de, de Bison, o sea, está igualito. Así de plan. Es uh -huh. tal cual igualito y está bien cabrón. O sea, si no tienes este como power-up, híjole, qué difícil es el juego, la verdad. Uh -huh. Sí se pone muy, muy cabrón. A mí me... Algo que se me hace eh, muy chido es que... Eh, muchos de nosotros, pues buscamos como algo como Batman, ¿no? O sea, como uh -huh. Batman de Sunsoft, que se sienta así de, de sabroso el, el wall ride, el, el rebote en las paredes. Sí. Y, no, y lo satisfactorio que es dar, dar el madrazo, ¿no? O sea, por alguna extraña razón se siente muy bien dar este putazo. Y sí, ¿no? igual acá en Shatterhand, el chingazo, yo creo que es igual de satisfactorio igual que el, el de, de Batman, Con todo el efecto de sonido. De muy, muy chingón, la sí abrir paredes <laughs> niveles eh, que son horizontales verticales vas para todos lados neta es un eh, básicamente un Batman slash Megaman que que seguramente le va a gustar a, a, a cualquiera que sea fan de estos y pues eh, lástima o... lástima que no esté en el NES Mini güey no pues es que es lo que hablamos de, de el NES Mini es que las, las opciones de ellos han de ser limitadas porque no solo es como poner juegos buenos, sino que yo creo que son es, es más la onda de poner juegos icónicos que sí, no sean de licencias. De, ¿no? Deja tú de eso. Poner juegos de los que se sepa quién tiene los derechos y se pueda ah, hacer además, un contrato. Sabes, sí, sobre todo que imagínate. Esto fue una licencia que después mm -hmm. la pusieron mm -hmm. en Victor, otro lado. juegos de Konami, <laughs> Hijo de, de de Lol. <laughs> Puf, Pero está, está este entre en la Shadowhand... la neta es que se lo super recomiendo para el Nes. Y pues ya. Qué chido. Si pues, sí, ya lo tengo pendiente padre. por ahí. Powerblade, <laughs> en algún punto me lo voy a traer para que. Va. Pues, y dices que tienes entonces la versión de Famicom de. Ah, sí, es de este tengo de la Soul versión Rain. de Famicom Soul Brain. Sí, qué perro. Sí, porque además el, este, no soy muy fan de los Show Sentai ni nada de esto, pero este sí está bien padre. Oye, ¿recomiendas el, el Shadow of the Ninja? O? Sí, como no, buenísimo. Para mí es uno de los mejores juegos que tiene la consola, el NES. Yo creo que ahí sí me dolió que no estuviera en el, en el NES Mini. Digo, déjate que me dolió que el NES Mini estuviera chafa, ¿no? Pero, pero, <laughs> pero... pero... Ah, yo ya sí lo esperaba perfectamente. Sí, totalmente. Según o sea, yo la lo, expectativa era baja. Según yo, lo, lo, el Shadow of the Ninja lo tenían donde yo iba a rentar. Porque recuerdo la, la portada perfecta. Pero fíjate, o sea. el control no me gusta de Shadow of the Ninja. De hecho, por eso no lo tengo. De... no es el digo de... hablo de Shadow of the Ninja. Pero yo, yo puedo hablar de Hand y puedo decir que el control es perfecto. Sí, sí está muy bien pulido. Sí, uh -huh. y Power Blade Quizás los dos. Los no. dos Power Blade están increíbles. El segundo en particular es muy bueno. Es ¿Ore? muy avanzado, un juego muy avanzado para NES. Me dicen que qué esperaba por 60 dólares del NES Mini. Yo nada, <laughs> yo no los pagué. <laughs> sí, no. <Y risa> Más bueno. bien la gente que me pregunta. Hey. Pues, 60 dólares, el que pues le fue barato, bien, ¿no? porque sí. están los que lo pagan. No, está, o sea, dólares. para las licencias y todo está perfecto. Pero la verdad es que los es, es, uno espera un producto oficial esperabas algo bien hecho, ¿no? No, pues también la gente esperaba que hasta viniera para tu aventuras, güey. No, 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 pero la no, gente, no. la gente está contenta y la gente que pagó los 60 dólares y está contenta, pues qué bueno. Yo por eso no los pagué. Uh -huh. ¿no? Ya hubo resto o no. No, no creo no. que no. Oye, Artemio, pero entonces, aquí también aplica el término deficiente, pero suficiente. Efectivamente, uh -huh, es, es, o sea, es deficiente uh -huh. si lo comparas con el producto original, uh -huh. pero para costo-beneficio y uh -huh. esfuerzo uh -huh. y licencias está muy bien. Y sí. va a escalar mejor que las teles. Exacto, exacto. Uh -huh, o sea, si es, es un gran peor es nada. O, o... <laughs> Fíjate que yo esperaba o sea, un, un mayor menos. impacto post lanzamiento y quizás este el tema de stock le uh -huh. afectó. Yo creo que le va a ir. O sea, se va a seguir agotando. Los restocks se van a seguir agotando. O sea, tú sí. Tú, si crees. Y lo que te platicaba la otra vez, creo que el más afectado es el pobre carnal que sí la quería para jugar. Y ya no lo consiguió. Porque ese, ese se enteró dos días después o una uh -huh. semana después y pues no. ¿Cómo? Deja tú de eso. El pobre carnal que sí la quería para jugar va a empezar ponchado y se va a ir para atrás el güey. Bueno, pero si, que es que, si es que llega al final, la realidad es que este producto no es para eso. Uh -huh. Este producto. Tiene distintos usos. Uno es anaquel, ¿no? Cosa que, que, bueno, no va conmigo, pero va con mucha gente. Otro es tratar de enseñárselo a otra generación, ¿no? Y de los artículos que hemos visto, no les ha ido muy bien a los reporteros que se les han dado a sus hijos, ¿no? Sí, no. Y, y el otro es, es la persona que, que no ha tocado sus juegos en 30 años. Y, y, pues dice, ah, mira, vamos a acordarnos de esto, lo va a agarrar un rato, lo va a jugar y la va a votar. Sí. Igual unos cuantos de esos se clavan y, y, y le buscan más, ¿no? Uh -huh. Pero, pues el que tiene su NES conectado, ¿qué demonios le va a importar a este producto? ¿No? Uh -huh. Yo leí en los comentarios de YouTube de un video que publicamos de un brother que decía, pero si la conectas a un CRT se ve sin delay. Lol, ah, cabrón. No, pues, ah, pasó HDMI a. a CRT. Sí, también había, banda, había un brother que, que estaba decepcionado de que la consolita no trajera este el output de, de, no, no, sí. de que tiene el Wii. Y Nos el preguntan Wii U que, que de... por qué ah. es mala emulación. En resumen, los efectos de sonido van desfasados uh -huh. todo el tiempo en todos los juegos uh -huh, del sí. juego. En eh, segunda, el audio está mal. Tanto el balance como el timbre como el este el, el lag sobre la el velocidad audio. no tiene el, el tiene pitch. un pitch ligeramente alterado mm -hmm. pero no todo mm -hmm. eso por eso no lo quise decir como es... una generalidad algunas cosas tienen el pitch mal y eso está súper raro eh, qué más el, el video tiene ruido mm -hmm. todo el tiempo tiene ruido hay bajos que ni se escuchan ay, ay, este cambiaron ciertas cosas pero eso se entiende que sea por lo de los este la epilepsia y todo ah, este claro. asunto, ¿no? Ah, que normalizaron el puto audio. Normalizaron el audio, el audio lo subieron todo de volumen. Así, o sea, Todos no los hay, canales no de audio, hay, no hay rango dinámico. Si sí, no hay un instrumento que esté más arriba que otro, mm. todo al mismo, el mismo nivel. cabrón. El sí, este que otro detalle, el, el lag, el input lag es alto. Uh -huh. ¿No? digo, eh, digo, bueno que no pusieron Creo que el NES tiene, si no me equivoco, son cinco niveles de volumen Y Sí, y nos dicen que por somos exigentes. Bueno, insisto, yo no lo compré. Entonces yo ni siquiera me estoy quejando. Uh -huh. eh, pero dado que aficionados han logrado hacer esto bien por claro. su cuenta, en el mismo hardware, con el mismo sistema operativo, hey. pues era de esperarse que... Licenciaran el software de uno de esos carnales mm -hmm. o, o que lo hicieran bien siendo ellos los fabricantes y mm -hmm. sí. los que ponen la especificación, ¿no? Sí, por ejemplo, el estos eh, eh, vatos del retro USB el que tienen mm -hmm. el Nintendo sí, el, ABS. Digo, ese es más caro, ¿no? Es mucho más caro claro. como el triple, Corrección, por lo me dijo menos. Artemio que no son vatos, es un vato. Es un vato. Eh. Dicen que este, que si lo probé, sí, lo probé de lejos y luego me la ve en las manos. LOL <laughs> 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 Me lavé las manos, bro. no mames mano. luego se quitó ahí las costas No, <laughs> oh, entiendo que para el, el, el público al que había dirigido, ¿no? Está, está muy bien. Yo, yo lo vi de lejos, la verdad, no lo probé. Estaba mintiendo cuando dije que lo probé, y, pero estuve sentado ahí viendo cómo lo, sí, lo jugaban. Yo, yo jugué uh -huh. un rato ¿no? igual este con Asher, eh, lo jugué un ratito y de inmediato sentí el lag. Sí, de por pues lo no, menos unos 3 eh, o 4 pues Cuando entré también, lo primero que te dije es el aspect Ratio está mal. Uh -huh. Digo, ¿a quién demonios le no importa? A mí. Pero inclusive sí, no, pero... conectado a la Mini, a la XRGB Mini, digo, nosotros acostumbramos capturar en esa. Y para nosotros sí fue un cambio abismal, cabrón. O sea, pasar de, de conectar hardware real a, a oh. la Mini y eso que también sí. la tele, pues sí. tiene el putazo de delay uh -huh. que le uh -huh. tiene que dar. y pero El video, todo, la paleta de colores está is... incorrecta también, sí. Sí, sí eh, pero pero puedes 0, asumir uh -huh. que es la correcta. Todos los verdes están mal. De hecho, <laughs> puedes asumir que es un red, redcon. Sí, claro. Ellos, son, <laughs> ellos son los que lo especifican y puedes decir que esta paleta es la correcta. Yo no lo diría porque en realidad sí. esto lo hizo una subsidiaria europea. Mm -hmm. Seguramente. Sí. De la subsidiaria. O sea. Nerd. Ni siquiera, ni siquiera, exacto. O sea, ni siquiera lo hizo Nintendo, ¿no? Mm -hmm. Sublicenció esto mm -hmm. de una subsidiaria. Bueno, y... es como si te acuerdas del Nintendo Institute sí. of Technology, el, sí, sí, el, sí, el que sí. estaba ahí en Redmond. Sí, sí, sí. Imagínate lo mismo, pero en Europa. Nintendo Software Technology, dices, ¿no? Esos, estos brothers, Mist. perdón. Sí. sí. Eh, imagínate esos mismos brothers que son como medio in-house, pero básicamente es pura gente que nada más está como outsourceando eh, pues, este tipo de, de. ¿Qué será? Pues de eh, software. Entonces, eh, Nintendo ni siquiera se metió en. En hacer esto, yo creo que más bien, eh, inclusive me atrevería a decir que, que les ha haber llegado por pitch. Mm. Ha haber sido un pitch sí, de un güey que les dijo: Miren, <coughs> vean esta Raspberry Pi, eh, cuesta tanto, mm. y vean estos eh, 400 juegos que, que, okay. que aquí están corriendo. No, no, no tiene ningún pedo de licencias ni nada. Pues, Listo. Bueno, güey, Listo ¿Sí? para mandar a manufacturar con este chino y ya. Mm. Listo. Sí, con este chino, además, claro. Sí, es, es un Linux el que corre ahí en esta en esta cosa. Este, justo, discutía con, con Artemio también el tema del video que tiene noise, tiene un, tiene un problema de ruido. Sí, eso está extraño. Que, que yo creo que no es problema, yo creo que es intencional. Puede ser intencional, ¿no? eso pero debería estar motivo? a nivel del driver. Mm, pues, tal vez que sintieras que hay textura, que no, yo digo es una posibilidad, pero yo la dudo. Para evitar que, o sea, para saber de dónde viene la fuente cuando alguien sube el video. YouTube. ¿eh? Porque que te sobreviva eso al MPeg de YouTube, pues está difícil. <laughs> eh, no, bueno, sí. Algo. ¿no? Sí, sí puede sobrevivir. Sí, sí. pero no, la calidad que la gente normalmente lo sube no va a pasar. O sea, para detectar lo suficiente, sí. por ejemplo, para que sí puedas detectar el video, pues tendrías que cortar píxeles para que no se vea, ¿no? Sí. Este, la otra, pues es que es que sea. Es un error, ¿no? Al final de cuentas. ¿Quién no, sabe? Sí, puede sí. ser un error. Pero driver. Cre creo que ese es el, el, el asunto que menos se nota. De la o selección sea, de juegos yo creo que es la adecuada. Yo creo es que... muy buena, Eso sí. sí. Eso sí, el, sí, el Famicom una, en particular. Una, una muy buena tiene, buena y y con, con el factor del tamaño le bien. pegaron durísimo al público, ¿no? Porque la ves así linda, pequeña. La cajita. O sea, hicieron, hicieron grandes aciertos. Y eh, también otros... Eh desaciertos yo, eh, bueno yo diría que, que errores de la de la consola es eh, definitivamente el cable el control del ah, sí, el te... cable mm. del control es, es terrible de o chino. sea inclusive ya ni control chino básicamente ya ni control de Famicom tiene y, y digo hoy hoy en día que, que en estos en estas salas en estos donde la gente tiene en su centro de entretenimiento su tele pues no hay ningún caso en el cual este control sea suficiente. Entonces, este. No es para que la jales junto a ti, ¿no? La consola. Principalmente como comentaban mis cuates de My Life Gaming para el reset. Para el reset y te puedes guardar el CDC. Pero ya ni siquiera. el cable, dijeras, ah, pues el HDMI que incluyeron, pues, es por lo menos de más de 1.5 punto cinco Pero incluye el cable. ¿Cuánto te cuesta un cable suelto? ¿No? ¿Cuánto te cuesta un cargador de celular? O sea, la realidad es que. El deal está muy bien. Uh -huh. No y lo de la fuente de poder, acuérdate que en, 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 Europa, en Europa no trae el, no, trae el, el, el no no no, pero ahí está. yo creo que separado. podrías definir completamente el Mini así. O sea, no es para usarse. No. Pero <laughs> funciona. Funciona. El este, el cable está muy corto, sí. La emulación es incorrecta, sí. Pero está ahí y funciona. Y es oficial y es suficiente, mm. ¿no? Uh -huh. Entonces ahora que manera... digas que es buena idea, pues ni eso, güey, porque también no, yo eh, creo el, que es buena el, idea. Es un... No, sí es una buena idea, pero es una idea de alguien más también. Uh -huh. Artemio, o sea, sí. no es una, o sea, no... Ar... aquí que, que Nintendo haya sido y que vaya a ser el más exitoso de todos en, en aplicar esto de, de revender sus consolas no significa que, que también sea una idea de ellos, ¿no? Pues cuánto uh -huh. tiene Atari y Sega haciendo. Eh, sus... eh, la parte que me que me estresa de, de todo este asunto del Smini es que ahorita, en esta época en que vivimos, es extremadamente fácil hacer clones de esto que sean funcionalmente idénticos. ¿No viste? En Amazon ya estaba con 400 juegos. Pues sí, exactamente. Entonces, 400 ¿Sí? juegos, una impresión sí. triste, Ya había uno vamos, chino ¿no? ahí. Ajá, ah, pero pues sí, la sí, caja. Sí, sí, lo viste, ¿no? Lo, lo, sí, lo tuiteó Kohler, creo. La caja idéntica, los cables idénticos. Se ve casi igual. El pero plástico idéntico. Por la entrada del... Del control es distinto. Claro. Ajá. Sí, 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 pues por lo menos tengo extensión USB, cabrón. <laughs> pues sí. No sé. Digo, lo eh... bueno es que le puedes conectar los controles de Wii, ¿no? O sea, el control del sí, Classic controller, el controller, ¿no? que a también pues es un control que está hecho para conectarse a un Wii Remote que traes entre sí. las piernas o, sea, o en, un, <laughs> en un bolsillo. O sea, en, es, claro. el, el cable, cable es también es corto. Es corto. Sí. Uh -huh. Entonces sí, habría, habría que buscar una solución este, o sea, que añada hay... todavía más lag alámbrica o algo así. Alguien sí, en hay... el chat de Score dice que él ya pagó en algún momento por esas licencias y que le da derecho a usar emulación. Mira, si vendiste tus cartuchos, los perdiste, te los robaron, los regalaste, regalaste tus licencias, vendiste tus licencias. Entonces no, no tienes derecho a esas licencias si no tienes tus cartuchos. Y lo único... Más bien, si Gris. lo va a hacer mal, pues ya sí. lo va a hacer mal. Pues ya. Sí, sí, pues si le vas a entrar a la piratería, nadie te va a juzgar, Entrale y atáscate, no hay bronca. Uh -huh. ¿no? Pero tampoco creas que, que estás haciendo algo correcto si lo pagaste y luego lo vendiste. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, o lo perdiste. Si tienes el cartucho roto, por ejemplo, y lo quieres volver a jugar, pues sí. sí Ahora, Y las licencias sí. del NES Mini son distintas que las licencias sí, del sí, cartucho. ¿no? Ahora que si, que si compraste uh -huh. el NES Mini. <laughs> Y compraste también una Everdrive, pues siéntete libre de bajar los 30. No, no es cierto. Pues digo, cada quien que haga lo que quiera, pero la licencia es distinta. Uh -huh. Sí, uh -huh. pero que no vengan a, a quererte poner en la cara. Es que yo estoy haciendo lo correcto, uh -huh. es legal, carnal. No es cierto, estás haciendo algo ilegal. Uh -huh. Sí, no hay bronca. Cada quien. Cada quien, de uh -huh. modo que va a llegar la PGR a su casa. ¿no? <laughs> sí, <¿no>? Fíjate que <laughs> eh, nosotros hicimos una serie de videos que se llama Los 30 juegos del, del NES Classic. Y. Hubo muy pocas, pero hubo algunas quejas de gente que nos decía que, que por qué los juegos, o sea, de, de nuestro video no se veían como en el NES Mini. Y era, eh, pues nosotros los habíamos capturado, pues obviamente con el hardware original. Uh -huh. y, y me dijeron que era eh, publicidad falsa lo que nosotros habíamos hecho por, por capturar en hardware real. Uh -huh. Entonces, pues eh, es. Eh, digo. O sea, sí es cierto, es justo, o sea, sí puedo entender de dónde viene ese pero argumento. Pero pues mí, o sea, te digo, o sea, si si estás si capturando me hubiera pagado Nintendo, órale, pues, pero, pero no. Ajá, ajá, totalmente. Totalmente de acuerdo. O sea, bueno, sí pero es eso cierto, la gente no lo sabe. Uh -huh. Sí es cierto que no estás poniendo la imagen que deberías poner, eso sí es cierto. Pues Ahora sí, que estás yo poniendo Yo que puse la, la, la que nos gusta, ¿no? La, eh, la eso sí. Hardware real, sí, tal. mientras mientras ese discurso esté claro, pues entonces no hay tal uh -huh. este, no hay engaño, ¿no? Pero, este, digo, también, eh, si, si hay gente que, que para la cual el, el NES Mini pues es suficiente, pues también, no, no, no se estresen, no, no se alboroten. Pues, digo, también es, es un producto que es fácil su consumo, que es exitoso, que, que mucha gente desea y, pues yo creo que eh, pues cumple con todo, ¿no, Artemio? ¿Tú qué dices? O sea, yo siento que, que es más bien como un... Algo que, que se debió hacer desde hace un buen tiempo... Y que hoy en día pues nos damos cuenta que es clara la demanda, ¿no? Uh -huh. que, que, uh -huh. sí, que tiene sí. un producto del tipo. Y de hecho están saliendo muchas cosas. Ya hablamos de Garega... Eh, también hace un par de semanas eh, anunciaron ya la, las preórdenes para eh, la caja de Darius, el 30 aniversario. Está perrísima. Está perrísima. Ya está más que así. Ni bien había salido ya estaba en mi carrito de Amazon a la chingada. ¿no? Ya estaba así la pre Que sí, instante. sí, güey. ¿Qué trae, eh? No, ni he visto. Así con este. <laughs> ni he visto. Sí, no, me no, no me quiero ni, ni emocionar. Según yo eran seis Darius los que traía. Ajá, sí, trae como seis discos, pero eso es lo que se alcanza a ver en la foto a la chingada. Ya no quisan. ¿Sí? <laughs> ya nada más puso la tarjeta ya, nada más la chingada. <laughs> Shut up and take my money. ¿Cómo le haces para conectarlo a varios monitores en la versión de Play? No se puede, ¿verdad? Ah, tú dices en la versión de Play 4. La nueva, sí. Ah, no, 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 no. Eso tiene que ser nada más en la de PC. Um... La de PC sí puedes ponerle los dos monitores. Ya, te, oh. ya tengo unos en la oficina que están sí, pegaditos. Sí, vi que están pe pero pegados. ¿Y son tres o dos? ¿O cuántos son? Eh, dos. En, dos. Una Ey, en una sala de juntas. en una sala de juntas. Que simplemente mames, puedo. A ah, huevo, yo. claro. Además, estás a. Nada. Vamos, pues. Oigan, pues este. Digo, Charter Hunt de, de la rola que pusimos. Sí. Pero... Alguien estaba, perdón, yo estaba medio perdido porque están discutiendo en el chat que, es, que la emulación es ilegal. La Emulación no es ilegal al grado de que Nintendo la hace. Sí. Y, pues, y, sí, sí. y en todas sus consolas. Y Sega, ¿no? y, sí. Y este, Todos. Hudson y Sí. Lo, lo ilegal Konami. pues es que uno baje las licencias, uh -huh. baje los juegos sin licencia. ¿no? Efectivamente, sí. Eh, eh, hace un par de scores eh, mencioné de de la forma en la que estoy jugando Sapphire, por ejemplo, ¿no? Sapphire lo tengo para PSP. Eh, ese juego en PSP cuesta nada en comparación a la versión de, de PC Engine. Uh -huh. Pero trae el ROM. Y es bit por bit el mismo ROM. Entonces, lo que hice fue convertir... Hice un dump pues, de mi juego de PSP. Y lo convertí en un CD. Lo puse en mi PC Engine y me puse a jugar. Y eso es legal. Uh -huh. Tengo la licencia. Claro. Bueno, más bien, es área gris. ¿no? Porque... Todavía no. Pues ¿Es Fair use y... Sí, sí es Fair use. En México, por lo menos. En Japón, en por lo Unidos. menos. En Estados Unidos, no sé ahorita porque No, sí, sí es Fair use. ¿Todavía? Todavía ah. es Fair use. Pero, pues, o sea, sí. Vamos, es sí, que lo, lo quise aclarar el punto porque alguien puede decir eh, bajo la ROM, dado que compré el NES Mini. Y, ah, y solo quiero regresar no, al no, no, punto no. de que la licencia ya es distinta. Ya que alguien extraiga la ROM de su NES Mini y la utilice. Ah, eso sí. Eso sí, eso sí, ¿no? sí. ¿no? Pero, digo. Casi nadie se toma la molestia de hacer sus dumps sí, por no. sí mismo. Sí, yo hice el DOM por mí mismo. Pero de todas maneras, en teoría, la licen no he leído la licencia del NES Mini. Pero. Quién e sabe cuál erróneamente sea. Pero se piensa que, que. Volviendo a lo que decía Artemio, que, que la emulación es el diablo y que la emulación este es piratería, pero pues. No. Eh, ¿Qué creen que trae su pinche Mega Vir Man Legacy Collection? Vir y y virtual y Console, güey. ¿no? Su sí, Virtual sí, Console y su. Eh, sega, Sonic, All, Title Legends, Title Legends, todos esos sí, juegos. Sí, ahorita, uh -huh. de hecho, en una... y, y muchas veces utilizaban emuladores de manera ilegal. También hay que aclarar, uh -huh. tomaban el código de Mame y lo metían ahí al Play 2. Uh -huh. No, eh, en sega cuando y el... ellos, ¿no? Que Fusion. Y... Bueno, pero ahí sí lo licenciaban. Ah, uh ok -huh. Este, pero hubo varios casos en estas compilaciones que utilizaban Mame y Mame antes era ilegal usarlo para esos fines. Hoy en uh -huh. día ya es legal. Sí. El nuevo uh -huh. código. Incluso hay emulación parcial también. Hay muchos juegos en PSP, estos de Sega Classics 3D en, en el 3DS. Mm -hmm. Es emulación parcial. O sea, lo mm -hmm. que hacen es que toman el ROM del juego, usan un emulador para, para poder hacer que el juego corra y después le hacen un hack, un ROM hack, para sí, meter la parte de claro. de los, del sí. 3D, etcétera, etcétera. ¿no? Pero sigue siendo de base el, el ROM original. Entonces, uh -huh. eh, pues la, la emulación yo creo que es una... Es una excelente vía de que los videojuegos lleguen a nuevas generaciones que no necesariamente Mira. tengan que tener el hardware. Entonces, para, preserv para preservar y para mm. jugar. O sea, yo, tal vez, tal vez el, punto es medio, el punto medio bueno es esto del port parcial, ¿no? o de la emulación parcial. Que, que son, por ejemplo, la, las colecciones de gradios de, de PSP o los eh, Sega 3D Classics. O sea, que parten de una emulación, pero a partir de eso customizan el juego para la plataforma. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos. Sí, está bien interesante lo que hace M2, ¿no? Ahí con los tres. M2, D, por como... ejemplo, es fantástico para hacer esas cosas. Sí, su Outron y su Galaxy Force 2. Ajá, y efectivamente. Todas estas cosas que se aventaron para ti es súper interesante. Y los de Gradius de PSP también son de M2. Órale. Este, también estaban diciendo que, que pues eran como las armas de fuego que que permitían que la gente fuera a este, hacer actos ilegales. La realidad es que las herramientas no tienen moralidad. La moralidad la aplica a la gente, ¿no? Uh -huh. la, los que tienen o no tienen la moral son las personas, no las herramientas. Uh -huh. Uh -huh. ¿A quién estamos en, tratando de engañar, no? Sí, era como la gente que se quejaba de, de que en Watch Dogs porque este podías este matar civiles y pues básicamente pues la gente se subía a carros y los atropellaba no era uh -huh. no era una situación de que el juego te obligara uh -huh. a matar a nadie uh -huh. más bien era una decisión sí. o falta sí, de habilidad de que, habilidad poniendo, claro. de que uh -huh. estaba manejando a alguien y se le fue el carro uh -huh. y pues atropelló un cabrón güey, uh -huh. o le disparó a un cabrón pero pues básicamente esa es decisión del usuario sí, y siempre claro, el juego. lo va a ser por cierto Garega es de m también Garega es el primer juego que ellos publican pero completamente de ellos, ¿no? sí, sí, es el primero que ellos desarrollan. Desarrollan y publican. Es que nunca han publicado. sí, eso publica Konami, o publica Sega, o publica Nintendo. es su primer proyecto independiente. Pues ojalá no sea como Microsoft que solo publicó uno, ¿no? No, publicó varios. Publicó varios en ocho mil, pero bueno, yo ya, el Garega ya, ya en cuanto salga, le faltan unas semanas. Sí. Ya me lo estoy saboreando, pinche juego. Y tu Darius, cabrón. El Ahí pinche me Darius, güey. No? Sí, ya, ya pondré música de garegar. Darius sí este lo momento. tengo, sí lo tengo ya. Órale. Viste que, que en la tienda VIP lo van a dar con, este, con la caja, una sí. repro de la caja de la placa y con los este, marquís. Qué poca madre. Qué, poca madre. <risa> <risa> qué bonito, bueno. más bien. Sí. Y qué poca madre. Sí. Pero qué el, poca y, madre. y el disco no viene físico. Chinga, mm. sabes que eso es normal Artemio. Digo, y yo sé que eres muy ajeno a la industria actual, pero sabes que es normal que las ediciones, Ajá, especiales? el, el Street no Fighter, güey. No, Street no, no, Fighter, güey, no, 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 no. digo el no. código, no. rol, tranquilo. No ni eso, no. cabrón. No. Yo no preferiría eso. Ni el código, no traen no, el, el código. código. Yo prefiero ah, eso. La madre. Yo prefiero eso, porque es un adorno. O sea, tú puedes comprar el juego. Y después le compras la edición especial si te gustó. Porque esa mamada de que tengas que comprar la edición especial seis meses antes sin saber si te gusta el pinche juego. Y ya que la compraste, quedas atorado ahí con tu pedazo de cartón inútil. Mira, pues lo puso en otra perspectiva. Ajá. ¿Sí? No, es que yo llevo pidiendo mucho tiempo eso. De hecho, yo quería que esta edición de Battle Garega viniera sin el código. Sí, mm, pues sí, porque, porque el te, código, tenemos tengo, ah, el juego, gente. ya lo tengo, pero no independientemente no. de eso, prefiero que venga. O sea, son los puros extras. El pin, el soundtrack, mm -hmm. el libro de arte, ya. Ahí estoy, estoy bien. Gran claro. soundtrack, güey. Sí, el La soundtrack madre, es una maravilla. Qué cabrón está, pero sí. este. Ya lo hemos puesto, ¿no, Artemio? Sí, sí, hemos puesto sí. algunas veces. Más pero no hemos puesto, he puesto todo el soundtrack. Right. <laughs> no, no. Y además, este soundtrack viene arreglado. Viene con el original, viene con el de Saturn y viene con un arreglo nuevo hecho por él mismo. Por el mismo, Puta, no, pues. Se ve que en ha hecho la casa equipo? por la ventana. Es, es, sí. es Manabu Namiki ¿no? Es Manabu Namiki ¿no? Exactamente. Que, que, hizo, sí les gusta el juego, ¿no? que él hizo el Gradius de el Gradius Robert. Y se van a aventar después y se siguen con Dangun Feveron, que es el primer juego, el único juego de Cave que no tiene ports. Sí, entonces, considerado en algunos nichos eh, como el mejor videojuego de todos los tiempos. Barrel Garega, entonces <coughs> este denle una checada, neta, al igual que Sharkant. Uh -huh. eh, perrón, uh -huh. oye, perrón. y ahí del, del NES Mini, nomás para completar. O sea, ahí My Life in Gaming, ¿no? Artemio se aventó mucho. Sí, sí. sí, sí. Hicimos este, el guión, se, se aventaron una semana de, de muerte, pero ya sacaron el episodio. Porque tuvieron uh -huh. que hacer, están haciendo uno de Game Boy Advance. Órale, oh, eh, que es, es de 48 páginas el guión. Ah, Fue una grosería ese, porque se avientan desde jugar en Game Boy normal, uh -huh. todas las variantes de hardware reales. Todas las variantes en cartucho, en consolas, la, la, en Super NES, en Nintendo 64, tuvieron la de 64. Ah, se la de. las de este GameCube. Mm. Y, y los mods de todas las pantallas, todas las variantes. Ah, su madre. No. No, y las salidas pues, de RGB del no, Game Boy, del no, Game Boy no, Advance. Qué extraño se me hace que... que... Que la, la pinche prensa de gringa los haga tan menos a, a My Life in Gaming, güey, ¿no? Sí. Porque hay otros, otros este, pues, entusiastas de, de los juegos clásicos que, que reprueban cualquier conducta de purismo, ¿no? Que, que, mm -hmm. que intente eh, buscar cuál es la mejor manera de jugar. Porque dicen que los juegos son los juegos donde los juegues, carnal. Y la no, jugada... pero está bien, o sea, eso se vale. Sí, pero reprobar... Pues sí, está pues este pendejo. La pero es que ellos se sienten agredidos y sienten que les están diciendo tu experiencia no vale. Y eso no es cierto. ¿No? No, o sea, los dos lados... Están poniendo en perspectiva las cosas. Pero los dos lados no entienden que el otro lado no está diciendo tu experiencia no vale. Uh -huh. Está uh -huh. diciendo, para mí esa experiencia está incompleta porque le faltan estas piezas que a mí me importan. Uh -huh. ¿No? Y los dos lados tienen el mismo discurso y no uh -huh. se entienden. Sí, bastante infantil su manera de resolverlo en mi opinión, pero eh, creo, creo que el trabajo que hace My Life in Gaming es, es impresionante creo es monumental. que su dedicación eh, en la documentación y en la búsqueda de de, de, de llegar a, a al, al como la mejor manera de jugar lo que sea, sea Game Boy o Sí, o... aunque está este estúpido que hizo un, un este un periodista que, que hizo un artículo que se fue a comprar eh, el que se consideraba en los foros el PBM más chingón ah, claro. y se fue a meter con todo el tema de los cables, e hizo cuanta cosa y se puso a jugar y a la semana lo botó a la chingada diciendo esto no es para mí. ¿no? Ah. Y esto está mal y esto este no me gusta y es que pinche gente no entiendo qué le ve, ¿no? Sí, pues luego te sorprendes de ver cosas así como, por ejemplo, el Angry Video Game Nerd diciendo finalmente voy a jugar en, sí. en un PDM y dices, ah cabroneta, ¿Qué, qué o onda, sea, ¿no? tú, tú, el, eh, uno de los pioneros de, de todos el, en, en el tema de, de creación de contenidos, uh -huh. de juegos clásicos, eh, pues es de sorprenderse, ¿no? Que, que estas personas que se dedican a eso no dedican una parte de sus vidas uh -huh. a... a a, buscar, a la mejor manera claro. de, de jugar, pero pues supongo que son las prioridades de cada quien y uh -huh. es lo que le funciona a cada quien, y pues uh -huh. este pues, yo creo que lo mejor es eh, siempre tener algo bien documentado que nos diga qué opciones tenemos. El ahí. chiste es define tus necesidades, uh -huh. no te bases en lo que la gente te dice que es lo mejor, eso es lo peor que puedes hacer. Uh -huh. Nunca preguntes. no bueno, depende de quién, ¿no? Ardemio. No, nunca. No, pues porque hay, hay alguien que te puede dar un buen consejo en base pero a es tus que, necesidades. Pero solo si tú sabes tus necesidades. Pero puede que tú sepas tus necesidades, pero no sabes el camino correcto. Entonces, pero tienes que saber tus necesidades. Y la realidad es que si tú pides qué es lo mejor, es porque no sabes tus necesidades. No puedes hacer esa pregunta conociendo tus necesidades. O sea, es, es, es una paradoja la per se. O sea, si sabes tus necesidades, no preguntas lo mejor, tú preguntas, oye. ¿Cuál también, me va a dar claro. esto? Uh -huh. Bueno, sí, pues es que también sí, sí, la sí. gente tiene la ilusión de que va a escuchar una palabra mágica que va a resolver. Pero todos es que los eso, pedos, ¿no? pero es que eso es lo que el marketing nos ha vendido estos todo bueno, estos ¿no? años. Que y todo la realidad, es cómodo, ¿no? que uh -huh. es que más bien, que no las días. cosas son lo mejor y que son soluciones one size fits all. Y la realidad es que cada quien es una talla uh -huh. distinta, cada quien tiene necesidades distintas sí. y tienes una libertad y criterio para aprender y escoger lo que mejor te funciona a ti. Sí, ¿no? sí, hay un, este, hay una plática por ahí en, en YouTube, este, creo que es en un TED, de, de este tipo que escribió un, un libro muy bueno que se llama la, la paradoja de la elección, ¿no? El Paradox of Choice of Choice. Eh, en su discurso él habla de, eh, de cómo tener más opciones para las mismas cosas. Uh -huh. eh, finalmente termina eh, sesgando tus expectativas, termina siendo menos feliz. Y pone un ejemplo muy claro. Dice, antes, hace 20 años, iba y me compraba unos jeans, me quedaban de la chingada y dos o tres semanas de traer los puestos, pues ya se iban ajustando a mí. Uh -huh. Listo. Ahora no. Ahora llego y hay 400 pinches jeans. Que si los del corte no sé qué, que si el de bota, que si el de vaquero, que si el de el de botones en lugar de cierre, que si el de cierre, que si el, el recto, que la chingada, que si el bombacho, la madre. Baggy, luz. Ajá. Y dice, bueno, pues eh, yo nada más quiero unos 505, ajá. ¿sí? Salgo de la tienda, salgo de la tienda, dice Gran el tipo. Banto. Salgo de la tienda es con normal. posiblemente los mejores jeans que me he comprado en mi vida, y no me siento bien. ¿No? O sea, porque no sé si hice sí, el correcto. La la claro. Exacto, ajá. exacto. Sí, no, pues es que también depende de cada quien, ¿no? Y también... Barry eh, Schwartz se lo que es padre, digo, entiendo entiendo que Artemio lo define como algo de, de cuáles son tus necesidades. Eh, lo que es padre es conocer como una gama que esté cercana a tus necesidades porque así puedes tener la opción de, pues voy a hacer un esfuerzo extra por esto o, o puede, es una liga que se estira, ¿no? Y que tú dices, oye, estoy dispuesto a hacer eso o, o no estoy dispuesto a hacer eso y simplemente quiero esta solución y ya, ¿no? Entonces, uh -huh. afortunadamente para juegos clásicos, pues hay, I hay para todos sabores, ¿no? Y hay, este, hay también eh, muy buenas opciones para hacerlo desde la caja, inclusive, ¿no? Uh -huh. eh, 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 no, no, no creo que la, la inclusive la, la, por ejemplo, jugar un NES salido de la caja tal cual con cable de compuesto en un CRT, pues es infinitamente superior al NES Mini, cabrón. Pero pues depende de la bueno, depende. de cada quien, porque cada quien ¿quién sabe quién O sea, no puedes especificar si eso es infinitamente superior. Pues van a tener por lo si menos quieres, no van a tener un, delay. Si quieres jugar una pantalla de 55 pulgadas. Mm, proyector, proyector, proyector carnal. Y ahí tienes otras deficiencias <risa> graves. <risa> pero pared, depende de lo que busques. Uh -huh. sí, si tú, tu uh -huh. prioridad más alta es el tamaño, pero vas a chiste, buscar proyector de lado, ¿no? uh -huh. O sea, te pones de lado y ya no se veía sí, no se la viene, cabrona, las primeras. Depende de dónde te sentaras, horribles. Pero bueno, vamos a otra rola y eh, regresamos a esto que se llama, no sé cómo, se llama Rollman BG. <laughs> <Dol. risa> Tengo una pregunta, Rollman. Sí. ¿Tienes algún estimado de cuántas veces dices Lainos al año? güey. Mira, fíjate que eh, esta fue una sorpresa muy agradable, de las mejores sorpresas que he visto en, sí. en los últimos 15 años. Yo me acuerdo que cuando me enteré, así lo primero que hice es Rollman, Rollman. Sí, güey, chingoncísimo. Para Play 4, ¿no? ¿Salió? Para Play 4 salió Osaltzots eh, Lainos. Uh -huh. eh, lo que acabamos de escuchar son. Primero la versión de Mega Drive, la versión original. Y después el arreglo de PlayStation 4. Que probablemente haya gente que los conozca como Target Earth. Target Earth. Eh, me sorprende también muchísimo que el remake que hicieron de Lanos lo hayan publicado en América como Lanos y no como Target Earth. ¿no? Y también de su primo este, Cybernator, ¿no? Sí, Cybernator es como. Eh, como que empezó siendo una secuela espiritual. Uh -huh. eh, Balken. Eh, Cybernator. Así le decimos a Falken. Uh -huh. ¿no? <laughs> <laughs> Valken. Sí. Y, y siguió su propia línea. Uh -huh. O sea, nadie <laughs> se esperaba que fuera a ver un Lenos 2. Y que existe, que es eh, la versión de Saturno. Que está perrísimo. Que es increíble sí, juegazo. Sí, de... Del, de la serie tal vez eh, es, el, es el más, eh, técnicamente el más, el más bonito, el más, eh, el más completo. Uh -huh. Y, y es muy interesante porque Leinos es como, como un Gondam, uh -huh. como un, re, un retelling de, de Gondam, de hecho, este, el nombre es Assault Suits, ¿no? Evoca mucho el tema de como de heavy. Heavy armor, sí. ¿no? de, de un este. De un Gondam. Uh -huh. Y el, el juego está. El juego está bueno. Originalmente el juego es un, este, un side-scroller. Eh, con un twist eh, interesante. Parece un juego de NES. El, el, la versión de Mega Drive. Uh -huh. O sea, no tiene gráficas tan. tan, este, tan padres. O gráficas que sean tan técnicamente avanzadas como, como lo esperarías de un juego de Genesis. Eh, fue, pues, tal vez, ¿no? como de la primera generación de, de los juegos de, de Sega Genesis. Entonces, eh, los sprites son pequeños. Eh, la paleta de colores como es bastante limitada. Eh, no, no es un juego que, <laughs> que muestre mucho las características de un, de un Sea Genesis, pero, pero no? está interesante porque eh, es un juego donde tienes que tener cierta estrategia con tus armas, o sea, tienes balas limitadas, no es como en el caso por ejemplo de Cybernator o en el caso de, de otros juegos de, de este tipo donde pues, vas y avientas un millón de balas y, y hasta que te lo sacas ¿Cuál es a la diferencia principal rol, entre Valken y, y Leinos? O sea siento yo que eh... Que Leinos es como más flaquito. Sí, Leinos es. Digo, también puede ser que el Super Nintendo con su resolución engorda todo, pero. Eh, eh. Bueno, de por sí los sprites eh, eran innecesariamente más pequeños. Tal vez, siento yo que este esto no lo sé, pues, pero tal vez eh, este juego originalmente a... no era para Sega Genesis. Mm. Es lo que yo puedo intuir a partir de, de, de ver una paleta de colores tan limitada, de ver los sprites tan chiquitos. Digo, hay la prueba de que el tamaño no importa tal cual, eh, la más grande de todas es, sin algo repito, es, es este, Vangallo, ¿no? Que uh -huh. en Bangayo eres una chingaderita. Uh -huh. Pero tienes miles de porquerías en pantalla, uh -huh. ¿no? Sí, eh, el juego es... Igual también, como siguiendo una línea como Gundam o este tipo de, de, de juegos o de series, y vas avanzando en los niveles y de pronto te interrumpen, eh, te ponen pausa y te está hablando alguien. Ves la carita de un personaje, este de, no sé, el centro de comando, o el, la nave nodriza o lo que sea que o sea. Te está te estar... contando la historia a medida que vas jugando, ¿no? Efectivamente. En el nivel, en el a medida que el vas nivel. jugando, que es totalmente eh, este, evocando a las series de anime de los uh -huh. 70s y 80s, ¿no? Está, está muy bueno. Target Earth, eh, la versión americana, uh -huh. está bastante mutilada en ese sentido. Igual que Cybernator. Cybernator le quitaron por completo toda sí, porque la parte no de. No, no conocías la, la referencia de atrás, ¿no? Esa pues era Storm la, la... También, ¿no? ¿Eh? Metal Storm, de Irem. Eh, también Metal Storm. Bueno, Metal Storm incluso fue un tema de ROM. Le quitan ROM, entonces le quitan el intro y le quitan el final. Uh -huh. Aquí sí hay. Eh, sí, también le quitan cosas en la versión de, de Genesis eh, americano. O sea, eh, la versión de Mega Drive es, está un poco más completa, por supuesto, más diálogos, la, la historia más profunda. Valken uh -huh. también le pasa exactamente lo mismo. Y eh, por fin, digamos, la versión que, que sale en PlayStation 4, que no es el mejor port, ni el mejor remake, ni, ni nada por el estilo. Parece. O sea, si, si tú lo ves eh, sin conocer el, el background, parece un juego de estos eh, flasheros o juego de celular. ¿no? Este. Reventado a 1080. Sí, como estos gráficos 2D con, con este. algunas ahí este... con demasiados brillos y demasiadas. Flares. Ajá. Sí, sí, este, incluso un poquito mal recortados a veces. La animación este, hecha por este. Eh, por el por el software, ¿no? En uh -huh. lugar de ser animación hecha a mano, etcétera. Ese tipo de cosas. Eh, pues sí le quitan un poquito el remake. O sea, no es un remake que digas eh, que, que es eh, No es guau wow, así... Sí, no, no, no es guau, wow, no es lo que. No es lo mejor que le hubieran podido haber hecho a Leynos. Pero a mí me sorprende mucho que esto exista. Y cuesta cueste diecinueve dólares. Y cuesta 20 dólares, sí. Y este. El simple hecho de que exista ya es, ya es fantástico. Yo uh -huh. eh, lo, que, lo que pienso ahí es Yo bueno. No lo he comprado, ¿eh? No, no será el mejor eh, remake de, de un juego de de los noventas de pero pues con el es tipo, un remake. punto de, de apoyar, porque está bien hecho, está digno. Si me han ido tan lejos como para también poner el 2, ¿no? Es Aparte que, es Masaya, pues. Es... es que el 2, el 2 sí es técnicamente una maravilla. O sea, Masaya eh, es este developer, hemos hablado eh, muchas veces de ellos. Eh, Masaya eh, aquí no luce. Es por eso que intuyo que, que esto venía de otra plataforma, o sea que este juego originalmente debe haber sido para NES o para alguna computadora, ¿no? un MSX o algo, uh -huh. y después lo pasaron a, este, a Mega Drive. Pero en Valken, o sea, en CS o Masaya, luce muchísimo. Y después en el Saturno, en Lainos 2, eh, ese juego es una, una obra de arte. ¿Sabes también dónde estos brothers se rifan muy cabrón? En, en Prince of Persia de Super Nintendo. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Mm -hmm. Qué gran versión. Yo inclusive diría que es la mejor versión mm -hmm. que existe de, de Prince of Persia. Mm -hmm. ahora, sí, del original. ahora, la historia de, de este, de Leinos no tiene nada que ver con la de Valken. O sea, mm -hmm. de nuevo es un tema así tipo este, eh, guerras entre dos facciones eh, ya con naves espaciales y buscando este... Eh, dominar el espacio este, en la órbita terrestre, etc. Es ese tipo de, de, ese tipo de historias. Pero lo más curioso es que aquí este, eh, incluso es una referencia eh, posterior la que hace eh, Son of the Enders a este juego. O sea, desde que vi Son of the Enders la primera vez dije, ah, mira, esto suena como Leinos, ¿no? porque es en una luna de, de Júpiter. Uh -huh. Estar en este rollo, como que es lo máximo que ha podido avanzar eh, en términos de, de territorio en el sistema solar. Eh, la humanidad en ese punto, con. His... ¿Cómo es? empezaba el, el trailer este de pinche. Son of the Enders? The Son of the Enders ¿Qué ganas sí. tengo de jugar Son of the Enders, cabrón? Sí, entonces Son of the Enders, como que le hace un tributo muy Muy lejano, si tú quieres, muy, muy tangencial, pero, pero lo hace. O sea, uh -huh. sí es, viene de la misma base. Sí, creo que... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras cosas te gustaría ver como que tuvieran este tratamiento? Por... ¿Me gustaría un mejor tratamiento? Es que <laughs> eso sí. ahí hay un discurso doble, ¿no? Por un lado podríamos decir... Siguiendo la lógica de lo que se ha estado hablando de Nail... Lele nos deberíamos de comprar el Nes Mini. Uh -huh. Y por el otro lado podrías decir... No, como no quiero que haya productos de ese tipo... Prefiero no apoyar ninguno de los dos. Uh -huh. sí. es, es, es una postura difícil porque estás entre la espada y la pared, sí. de decir, y lo mismo me pasa a mí con Battle Garega, no estoy implicando que roles tenga esa postura únicamente, yo pagué por mi, por mi Battle Garega que, que va a ser DLC, uh -huh. y estoy en contra de la política, pero estoy a favor de que M2 siga haciendo ese tipo de cosas, uh -huh. de que M2 exista. Uh -huh. Sí, entonces... también es bien diferente cuando hablamos del tamaño de Masaya uh -huh. con el tamaño de Nintendo, ¿no? Y de uh -huh. los intentos que sí, ambos... Sí. Pero a final de cuentas es... Eh, es, es verdad que en esta industria todo se fomenta con el dinero que nosotros gastamos en los productos que sí queremos uh -huh. y en las acciones que tomamos. ¿no? O sea, si consumimos en digital o si consumimos uh -huh. en preventas, precompras, whatever, uh -huh. eso lo estamos incentivando al, al sí. estar votando con nuestro dinero. Sí, sí, uh -huh. al final eh, tanto Artemio como yo tenemos, eh, por ejemplo, Icaruga en uh -huh. Steam uh -huh. y en todas las demás plataformas, ¿no? uh -huh. en Dreamcast, en Arcade, en, en, este, en GameCube, etc. Pero, pero compramos eh, esas versiones y rentamos el de Steam únicamente por apoyar a Treasure. Claro. Y luego este yo veo cosas que, que por ejemplo, que no llegaron acá. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este remake que salió de Hard Corps? Ah, este, tú dices el, el, el reverb de... Sí, el Hard Uprising. Ah, Uprising, claro, sí. Que estaba hermosísimo a la chingada pero también era un juego que no funcionaba tan bien no o sea que son uh -huh. juegos como eh, sí. que, que hacen 2D eh, pero que al final se sienten como sí al no paso como si pusieran papel en un el paso al HD no les es muy favorable no sobre todo porque terminan haciéndolo con un presupuesto mínimo y eso es el caso de Leinos de, de PlayStation 4 se ve que es un juego que que lo podrían haber hecho perfectamente en, para el App Store de alguna porquería de estas de Apple. O de, o Fíjate de que, que raro. Yo, yo pensaría que primero harían algo como Valken, pero tal vez eh, no es. Uh -huh. O ¿Sí? sea, Cybernator no es tan popular uh -huh. como. Bueno, es como que Cybernator no... ya le hicieron un, un remake en ¿Sí? PlayStation ah. 2. Órale. Entonces. No sería, sí, lo puse en Score hace unos. Unos, este, unos cuantos scores. Y ya. Se les, ¿Le hicieron así como el mismo tratamiento? Y la... Sí, y tampoco le fue tan bien. O sea, eh, como que ese look específico de los sprites viejitos de las consolas de 16 bits es muy difícil, muy difícil escalarlo a, a una plataforma nueva y que eso se siga viendo bien. Uh -huh. Uh -huh. no Y también es un trabajar, ¿no? Si lo quisieran uh -huh. hacer como con un mismo look, pero un poco más detallado, pues... Hacer el pixel art así de animado y todo, pues es un. Es carísimo. Es carísísimo. Claro. Solamente estos amigos de SNK se aventaron a hacer eso en, uh -huh. en, un, en los últimos eh, King of Fighters, ¿no? King of Fighters 12 y 13. Ya sí. en 14, pues ya sucumbieron ante. Ya ni Metal Slug, uh -huh. por así decir. Sí, exactamente. ¿Cómo eh, me sorprende cada que veo una pinche explosión en Metal Slug? <laughs> no me imagino el trabajo que ha de haber sido animar esa explosión. Sí, sí, es un ejército de gente, es un trabajo de una calidad eh, altísima. Sí, ahora es mucho más fácil en 3D, ¿no? No digo que no tenga trabajo, porque lo que ha terminado pasando es que se cambia la escala, ¿no? En lugar de, de meterse hacia el detalle, se van hacia una escala más, más grande, ¿no? Eh, o outsourceas las explosiones. O, y... o compras bibliotecas de cosas ya <laughs> hechas, ¿no? Sí, pues todos los sí. engines, ¿no? Todos estos engines que... Sí, hayan... la realidad es que... Hacer algo una vez y que se vea de todos lados, obviamente con sus excepciones, ya sé cuando se estira el modelo, cuando se mueve el mesh, hay muchas cosas que modificar, sí, pero no es como hacer cada cuadro humano. Sí, no. uh -huh. ¿No? Pero también es su chamba. ¿no? no, no, es mucha chamba, uh -huh. es menos chamba, sí. pero es mucha. Y por eso digo que ahora, como a eso se bajó la escala de la chamba, creció en escala. Uh -huh. o sea, uh -huh. ¿no? Sí, el problema es que eso terminó matando a los animadores 2D. Sí. Precisamente, sí. ahorita ya no hay, incluso en Japón ya no hay No hay chamba 2D. para ellos, ¿no? Ya no hay ni, ni en anime. Ni siquiera en anime. Eh, por eso, de hecho, Oshi mencionó hace, uh -huh. hace tiempo en una que entrevista que, eso. Ya que él ya es, no, no quiere hacer anime porque eh, no existen ya los animadores que le pueden dar lo que él necesita como director. ¿no? Uh -huh. O sea, ya no, a, esta, a estas alturas ya no podría existir un Ghost in the Shell como en el 95. ¿no? Pues es que el cel shaving ya está um, loco, ¿no? O sea, el, por ejemplo, de, ah, ver, de ver el Guilty Gear y el ah, no, bueno. Bear. no bueno, pero Guilty Gear, por ejemplo, y aquí eh, es lo mismo. O sea, este, esos sí son animadores de verdad que tengan una herramienta diferente que también eh, requiere un trabajo monumental. Pues sí. O sea, eso eso no le, no le resta nada, aunque la herramienta sea eh, 3D. Uh -huh. ¿no? el look eh, la manera en la que en la que se anima la técnica sigue teniendo que ser eh, 2D sí uh -huh. pues es un real claro. no sí está increíble o sea pero de hecho este por ahí hay algunas entrevistas eh, con, con los developers de de Guilty Gear uh -huh. de, las, de los últimos este que se llama este Revelator ¿se sí llama? es el último uh -huh. Ajá. Ha, ha habido tres versiones es, ¿no? es normal Sign y Revelator Revelator ¿no? sí <laughs> esta última versión está pero pero brutal Loca, cabrón. está sí. brutal y en, en estas entrevistas mencionan los trucos que tienen que hacer con la herramienta o sea como ellos incluso levantaban la mano con Epic Games a decir, oye este esto no se puede hacer no estoy tratando de hacer este esta esta parte de ponerle más huesos o ponerle más texturas o ponerle este shader específico a esta parte sin afectar lo demás del modelo ¿no? o también es extraño que a veces los ojos son 2D y son un bitmap, pero todo lo demás está rotando, cabrón. Entonces el ojo eh, reacciona dependiendo del ángulo y reacciona dependiendo de un chingo de cosas. Mm. Pero este, entonces, ¿qué rol? Mm. lo ¿Tomso o no? Tu bueno, Leynos de Play 4. Mira, si si te gusta eh, la serie de Lainos, definitivamente es un must have. Si es el primer juego con el que quieres acceder a, a, este, a Lainos o a, o a la serie de Soulsuits. La verdad es que sí deja un poquito que desear. No es no es tan bueno. O sea, sí si, yo sí le pondría un 7, por ejemplo, ¿no? Por decir. realmente no es no es tan buen port, no es tan buen remake. Eh, por lo menos se escucha chill, pero por lo menos exactamente. O sea, sí es una buena entrada para lo que, lo que estaba en el pasado. Ahora no sé, fíjate, no, no he revisado si de casualidad trae escondida la versión original o algo, ¿no? No he visto nada cool. de eso. Uh -huh. Ojalá. Ojo, Ojalá es que, raro te... que pase también, porque muchas veces como que no se animan por eh, temas de esto de, uh -huh. de escalar y la chingada, sí, ¿no? Sí. Y de ponerlo en... en, en... Sí, y, y tiene detalles bonitos, o sea, es digno, de nuevo, eh, porque empieza, aunque ya no existe Masaya, por ejemplo, empieza con el logo de Masaya. Uh -huh. Qué bonito. O sea, por uh -huh. lo menos tienen ese detalle. Sí, uh -huh. qué cool. Uh -huh. Oye, pues este, sin más, vamos a, a la siguiente rola. Y ahorita regresamos. escuchar al corredor atómico mejor conocido como Chelnov. Chelnovil. Que el cual, fíjense, palabras textuales de lo que me dijo Artemio, me dijo, Chelnov es tu padre. Eso es lo, así, <laughs> es, esa fue su introducción. Dije, ¿qué es esto Artemio? Chelnov es tu padre. Eso, eso es lo que me dijo. Y lo que me enfrenté es, eh, tengo entendido que es un arcade, me dijo Rollman, uh -huh. pero... Eh, algo bastante perturbador. Es este. tipo Magician Lord. Es, es un juego no, difícil, nada. es a lo que no, se no, refiere. Pero no está tan no, difícil. No, no, no. No me refiero a. a me refiero a un tema. Como de. como que en ese momento. Es controversial. Controversia. Eh, se, se sentía como que estaban obsesionados con el tema de, de humanoides sin piel. como <laughs> con venas <laughs> resaltadas. O sea, lo, lo que te afecta es, es, es como en Altered Beast. Es. Sí, sí, no es este es perturbador, pues digo okay. con las gráficas que, que se eh, que había en la época pues hacían esto que es eh, no sé si sea el primer runner parece serlo eh, Artemi, ¿tú sabes si este es el primer runner? Digo del subgénero. No creo, no creo eh, es un juego en el cual tú vas corriendo uh -huh. eh, las acciones son eh, puedes disparar eh, unos como láseres amarillos que puedes pagueropear eh, ¿Un, un, un botón de en medio funciona para eh, correr hacia adelante O seguir corriendo hacia la misma dirección Pero volteando hacia atrás mm. Y un tercer botón es para saltar uh -huh. Pero Artemio a continuación nos va a hablar de la gran historia <laughs> de <gracia> de <laughs> Bueno pues Chelnov eh, trata de que un minero estaba atrapado cuando hubo una explosión nuclear entonces obtuvo superpoderes y después es secuestrado por una organización en, que acaba en Estados Unidos y este para sacarle los poderes y tienen que. Bueno, él tiene que huir. Uh -huh. Obviamente, esto fue controversial porque Chelnov, pues, es una clara referencia y la situación a Chernobyl. Uh -huh. Porque en japonés es Chelnovil, ¿no? no uh -huh. La L y la R tienen la misma. O sea, Porque podrías decir que este juego se llama Chernobyl, uh -huh. ¿no? De, bueno, de igual manera. Lo, los japoneses pues ponen a Hitler explotando en sus juegos. Claro, esto. es detallista a final de cuentas. Uh -huh. Bayern y comando, ¿no? ¿Sale? Sí. Uh -huh. Y este, pues le preguntaron al, al, al CEO de Detaiste, pues, si este era es el caso, y dijo que no, que era nada más primo de Karnov, que ellos tenían juegos así, pues uh -huh. se llaman. ¿Hay, hay referencia a. En, en Bat Dude vs Dragon Ninja sale Chernobyl, por supuesto. Pero, o sea, Karnov es, es similar. No, no, o sea, el juego es es algo similar. Karnov se parece más a Ghost and Goblins. Mm. Okay. ok. Pero este, pero sale Karnov acá, bueno, hay referencias. Hay referencias a Chelnov en Batu versus Dragon Ninja, hay referencias a Chelnov en un, en un Fighting que sale de personaje. Seleccionable también. Además, ser políticamente correcto no, no era la onda en ese, en ese tiempo. Entonces Konami, por ejemplo, tiene otro juego que es contemporáneo a este que es Russian Attack. Uh -huh. Rush and Attack, ¿no? Uh -huh. pues, Russian Attack. Aparte ta -ta también. Está ¿no? ta padre. Uh -huh también tenía a, Ar a Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger tenía este uh -huh. a Sean Connery en sus manuales pues sí pues. tenían este cruces en uh -huh. todo uh -huh. Castlevania pues o sea sí. Japón pasaba por una etapa supongo mira que ellos este, buscaban ellos también ya habían pasado una crisis nuclear mucho más severa entonces uh -huh. yo creo que se sentían con el derecho bueno pues, uh -huh. pues qué no ya ya llegamos a esa etapa de uh -huh nos podemos burlar y no hay bronca y Exacto. tal vez era zoom, como claro, podrías decir, decir ¿no? De hecho, sí. Godzilla, Godzilla es sí, 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 sí. una Exactamente. es una muestra de, clara de, de ese esto, humor, ¿no? Sí. De ese auto, auto... pues es, es una forma de utilizar un medio para curar socialmente la para situación, normalizar. ¿no? Qué raro, ¿sí? ¿no? Que un shock tan fuerte como como lo que pasó en Hiroshima eh, pueda ser convertido en entretenimiento más allá de de una nota informativa, ¿no? O sea, uh -huh. no es como decir, ah, pues vamos a hacer una película de los hechos de Hiroshima, uh -huh. que hay muchísimo, ¿no? Y Nagasaki, pues. Sí, pero el hecho de que exista Godzilla, por ejemplo, o sea, te habla de una cultura muy diferente, a, a, por ejemplo, la gringa, ¿no? Y también es distinto burlar de tú a que se burlen más. Totalmente, ¿no? Digo, pero no ha habido ningún juego... O sea, en los bueno, últimos Bernard, 15 ¿no años. No he visto a Snake Plissken con las dos torres, con las torres gemelas, <laughs> entonces... Sí, pero es un juego japonés, no, no es un juego americano. Y lo de Chernobyl se siente todavía too soon. O sea, todavía se siente políticamente incorrecto, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Aunque ya pasaron 30 años. Y, y, no, y, y lo es, en cierta manera, ¿no? <laughs> sí, pero claro. dices que acá son dos años, ¿no? Dos años, dos años. Y un developer ah. salió, se dice que un developer en Japón salió diciendo, pues a nosotros nos pidieron que hiciéramos algo controversial para vender más. Entonces, mm. pues también... Mm -hmm. Ahí hay esa controversia. No es señal que ese tipo de, de cosas sí vendían. Eh, claro, claro. Siguen. Siguen. vendiendo. El morbo vende. Y sí, este. El... Independientemente de eso, es un muy buen juego. Sí. Es, es muy adictivo. El control sí. al principio se siente raro, pero es bueno y es responsivo. Uh -huh. es, es muy preciso, aunque no parezca al principio. Uh -huh. y, y tienes que terminar haciendo unos malabares impresionantes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Para. Sí. Tienes que dominarlo, a final de sí. cuentas. Está, está muy perfecto pero el estilo uh -huh. gráfico sí parece salido del semanario de lo insólito, ¿no? O sea, <laughs> sí es este una, sí, sí una... Está bien bizarro ese. o sea sí. los fondos, este los enemigos realmente es desconcertante, uh -huh. güey. O sea, el, lo que te está saliendo hay una parte donde vas corriendo y de repente no sé de dónde verga sale como de del fuego de la lava ah. sale un brontosaurio uh -huh. con máscara de <laughs> Y, y, y el y, Triceratops Volador, ¿qué? Con el máscara. Vol, volador. Sí, uh -huh. eh, lo que hizo Artemis es ciertísimo. Es, es uno de los juegos más adictivos que he jugado últimamente. Eh, ciertamente te puedes ver increíble jugando. O sea, me imagino que alguien que realmente es una pistola uh -huh. jugando y que se pueda aventar unas volteadas en el aire. Eh, créeme que ya cuando avanzas, digo, ¿tú, tú lo jugaste hasta el nivel 3, creo. Ya pasando el highway ya eran como cinco, ¿no? Tal vez cinco, sí. Pero es que lo que sigue levanta el nivel. Ya tienes que estar brincando, haciendo malabares y disparando. De repente, así es. Sí. Entonces, eso que dices, lo tienes que hacer nada más para pasar, ni siquiera para lucirte. Ya es para pasar. Sí, sí, fíjate que yo jugando, hubo unas partes donde... Es muy complicado, tienes que estar brincando entre enemigos y estar matando y, y esquivando al mismo tiempo. Y esas las pasabas sin ningún problema. O sea, se veía súper mamón. Yo mismo decía, ay, güey, qué chingón juego. Y terminando, me mataba un pendejo con una balita. <laughs> Después sí, no, de pasar o sea, la parte. One hit kill. No, sí, bien. claro. Y es perfect hitbox, ¿no? La hitbox, o sea, con que hay una colisión de dos píxeles ya es. Era esa escuela todavía. Uh -huh. Que es, es muy notorio uh -huh. con el avance de los años que los juegos se fueron volviendo más permisivos porque te permitía también hacer más. Eh, ágil en tu desempeño. Obviamente ¿no? que... hubo, un, hubo una excepción de las reglas, sal, salió un demo de un juego que se llama Steve, así Steve, así uh -huh. como de inclinado, okay. eh, de, de Ubisoft, que es un juego de, de snowboarding, <laughs> en el cual eh, el hitbox es tal cual el mono, güey. Entonces está muy chingón, porque hay veces que tú puedes esquivar así, yendo, barriéndote en la nieve y si no te tocó nada, sigues, cabrón. Bien. Entonces es algo tan extraño que se convierte en noticia, güey. Que, que hoy en día, pues los hitboxes son un cuadradote que, uh -huh. que es alrededor. Pero, pero desde el 2D. O sea, en uh -huh. Super Mario World, el hitbox de Mario no es todo Mario. Uh -huh. Uh -huh. Es sí, el sí. centro, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y este, ¿qué te digo? Street Fighter. Uh -huh. Incluso uh -huh. los hitboxes en Street Fighter son, son varios. Son dinámicos y, y son dentro de un mismo bueno, movimiento. Bueno, carnal. En la versión HD, perdón. Pero... <laughs> no madre. Sí, es cierto. Esa mierda Qué no sirve. Pero regresando a eso, aquí el, el, la colisión sucede cuando se cruzan dos pixeles de las cosas. Pues se tocan, o sea, es justa, pero... Pero desesperante, frustrante. Muchas veces. Sí, es, es viaje a escuela. Tiene que ser muy preciso. ¿Sí? Imagínate que hubiera un este, bullet hell que fuera así de... Rubro. Los hay. ¿Así? Pues agarra cualquier shooter de toda plan de antes de los noventas. No era el core no, no, era el no, núcleo no. del personaje. Eso sino... no existía. Oye, pero lo, eh, lo conocemos de otra manera también, ¿no? Así es, se llamó Atomic Runner en Estados Unidos, como bien dijiste al principio, uh -huh. que salió para Sega Genesis y es un remake, no no específicamente un port. Le agregaron muchos fondos, le agarraron para la scrolling, le agregaron más música porque la música que escucharon ahorita fue casi toda la música del juego. Los <laughs> únicos temas que no puse fue el, el, este, el high score. Y, y el final, sí, sí. Claro. ¿no? Eh, pero ya en la versión de Sega Genesis le pusieron un tema por cada nivel, cambiaron toda la todo, todo esto que te parece perturbador Asher lo quitaron. Chingada. Ahora todo como Maya o, o sea, como colibrí pues. o Inca o, lo hicieron allí rarón. Y, okay. y ya como es como. Un, es un Quetzalcóatl así volando con un casco. Y... Le metieron historia. Digo, sigue, de... sigue extraño. Y la historia es que. Lo raro es que se sigue llamando Chelno, ¿no? No, no, solo el japonés. Ah. Para que siguiera la línea. En Estados Unidos, no. Ok. Eh, pero lo que te decía es que. Eh, la historia trata de que. A un científico, pues lo matan y le entrega a su hijo el traje para defender al mundo de los topos que están invadiendo no sé qué, y que vivían bajo tierra. O sea, radiactivos. Otra cosa. No, ya radiactividad. No, no, nada, yo sé nada. que no, pero solamente eso les faltaba, ¿no? Que los, sí. que los topos, los enemigos fueran los radiactivos, ¿no? ¿Qué tal el pterodáctilo? No mames. Güey. No, no es que es un jefe a No, ¿y el último jefe. No, el, bueno, sí, pero el pterodáctilo está más difícil. Bueno. Ah, no, o sea, yo iba por sí. Oye, y cómo chingados sí. lo pasabas si eran fichas, eh. No está muy cabrón. No? Pues ¿eh? 100 fichitas, mira. que ser Rollman a huevo, güey. Esto lo tenían en. lo jugaba yo de niño, Lo tenían en el Chispas de, de este, el Algoritmo de Insurgentes. No, Ahí tenían no. Chelno. Eh, no, güey, o sea, olvídalo. Tenía que Oye, haber sido y... millonario para ver el final todas las todas las arcades que tenían en, en aquella época rol todas tenían gabinete sí casi todas o sea todas eran eh, gabinetes pues originales con arte original en los lados y la Ajá. principalmente podrías decir que prácticamente todas las de los ochentas gringas sí las gringas sí. sí o sea y las demás que no tenían cómo venían no sé sea, cómo era el... eran kits o sea el kit traía la marquesina las y estampas, los Pero realmente eran uh, la marquesina y los lados eran o negros, sea, ¿no? Ah, no, no, no. O sea, sí tenían, por ejemplo, Williams tenía su gabinete Williams Ajá. y ese gabinete lo usaban para todos los juegos. Era el mismo para NFL Blitz que para Smash TV. Etcétera, cosa que después Neo Geo pues, rompió paradigmas eh, poniendo varios de sus juegos en un mismo gabinete. ¿no? Qué bueno, eso ¿Ese era el estilo japonés. En Japón siempre fue era así. lo normal. Sí, uh -huh. por eso es que uh -huh. vemos las candies como la impresa, este, es, que, es que en Astro Japón City todo empezó siendo Space Invaders. Entonces, uh -huh. cuando empezaron a salir otros juegos, ya sea clones de Space Invaders o cualquier otra cosa que no era Space Invaders, usaban los gabinetes de Space Invaders. Claro, güey. Uh -huh. O sea, los cócteles de Space Invaders se convirtieron en otras cosas. Ajá. Oye, algo interesante que vale la pena mencionar de Atomic Runner es que eh, a, la, a la a la Mario puedes estompear a los enemigos. Sí, y ¿No? eso es una mecánica esencial. esencial. A la Chunli. Sí. Porque, la chun como dice Artemio, hay algunas estompeo. partes donde, como no hay plataforma, pues tú te tienes que saltar de enemigo en enemigo, ¿no? Y para pasar por encima de la lava o. O este eh, peligros del, del tipo. Uh -huh. y, y la neta es que cuando uno entiende todas esas opciones, eh, te das cuenta de que Chelno eh, probablemente es uno de los juegos que más propuesta tenga, ¿no? Porque también eh, son pocos los videojuegos que se atreven como a, a. tener sus propias reglas y a decir, oye, pues yo así uh -huh. funciono. No, pues chica. es que es difícil, ¿no? Sí, sobre todo porque imagínate cambiarle el mindset a la gente de decir, oye, pues así funciona este pedo y así funciona y te, te aplacas, sí. cabrón. Pues digo, en aquella época todavía era un poquito más fácil, ¿no? Eh, todavía no estábamos en este... Todo era nuevo. Fíjate que... El eh, independientemente de que todo era nuevo, todavía no estábamos en que perdían millones de dólares y el juego le iba mal. Okay. Hoy en día ya estamos en ese punto y se puede inventar. Podemos sí, seguir inventando sí, cosas sí, nuevas, sí, sí. al grado de que han salido una que otra cosa nueva, ¿no? Pero sí, terno, es un riesgo terno. muy grande. Ya, ya no estás hablando que vas a perder, pues no sé cuánto haya costado Charlotte, ¿no? Pero no creo que... No, millones, ¿no? Sí, sin duda. <risa> <risa> sin duda, no. <laughs> Pero fuera de que haya costado poco mucho, estamos viendo el, el sprite, el cómo corre. La animación es rotoscopiada preciosa. padre y cuando no. se voltea también Cuando se corre se de espaldas está maravilloso. Está de Fíjense que ahorita que estaba viendo la versión de Mega Drive eh, me doy cuenta de que no es tan diferente, eh, inclusive creo que mantiene como sus no, mantiene todo, su No, mantiene todo. Pero y... lo siento muy extraño. Porque, sí, 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 sí. ¿sabes qué me gusta mucho de esta versión de la arcade de que es 68000? Los fondos negros. Y eso es algo que ya había mencionado una vez. Uh -huh. Me parecen tan abstractos uh -huh. que, que me dan una inmersión distinta. Y acá, cuando estaba viendo los videos de la, de la de Genesis, no me siento en el mismo lugar. Siento que es otro porque todo el fondo ya, ya hay este escenario, etc. ¿no? Ya, ya es Fukushima, o sea, brother. ¿también? ¿También? ¿No te la maquillaron? Andarlo viendo, este el fondo, los fondos de la versión de Genesis también eh, se sienten como hay algo medio peludo, venoso. <laughs> este, eh, eh, Mooso. Eh, pero neta, denle una oportunidad. Supongo que es caro, ¿no, Artemio? No? Este, eh, la versión bien. de 68 mil me costó 38 dólares. Ok. La versión Digo, de Arcade Manuel es, es una, sería... una fortuna. Pero hay que aclarar algo. La X68000 tiene nada más pad de dos botones. Ok. okay. Eh, este juego en particular fue el primero en 68000 de utilizar tres botones y start. Viene con un adaptador, bueno, venía con un adaptador para usar tu control de Genesis. Y en el manual lo puedes revisar: viene un control de Sega Genesis fotografiado de cómo lo conectes a tu 68000 para usar los tres botones y start. Ah, huevo. Wow este Yo lo conseguí en 38 dólares porque no tiene el adaptador. Yo hice el mío. Uh -huh. Es bastante fácil. Es nada más cosa de soldar unos cablecitos y ya funciona tu, tu control de de Genesis, de Genesis en, en los 68 mil. Oye, pues bien ahí, Artemio. ¿eh? Pero pues si y quien no quiera hacer eso, pues ahí está Atomic Runner para Mega Drive. y sí, que tampoco es muy caro. Completo debe estar por los 50, 60 dólares. Órale. Ah, Digo, yo lo quiero. un juego nuevo. ¿no? Yo lo, lo, lo quiero. Este conseguir ahí le voy a decir a, a mis dealers a ver si me si me consiguen esta está divertido pero sí está esta muy joya bien, muy bien. pero ya que le aprendes ya sí. Ajá, está perro pero no imposible sí. o sea lo que lo está que está es, lo uh -huh. que sí es imposible por supuesto es acabarlo con una ficha con... no es imposible es mucho trabajo. Oh, no, y estábamos viendo que tiene dos modos más. Sí, tiene hard y hardest. Ah, Estamos no, con es normal. Hard y no, hard no, no, no. hardest. Sí, ¿Estás no, jugando él, Qué pues? Que más hard que de, 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 de un sí. chingadazo te maten, pues. No, no, Ajá, no, no, no. y como 18 putos enemigos o sea, en que, pantalla. Que, que mientras no brinques el suelo quema o qué chingado. <laughs> o sea... <laughs> las armas, no hablamos. Bueno, rápido. Ah, las armas, armas? Unas, unas mejores que otras. Sí. Eh, todo el tiempo muy en el estilo de Castlevania. Eh, tienes que ir eh, apagando o disparándole como estas eh, antorchitas, antorchitas en las cuales eh, tú vas desbloqueando eh, quizás eh, nuevos poderes ¿Sí? o <laughs> quizás un upgrade al poder que ya tengas. Entonces, hay, hay boomerangs, hay este rayito chingón, hay también este mm, un látigo. Ajá, como el ajá. Sí, las cadenas esas. Hay un fuego que, que le dan en su madre. Ah, digo, hay unas madres que dan vueltas que le dan en su madre el frame rate. Hay misiles. <risa> hay <risa> misiles de la homing. Ajá. homing. Uh -huh. Y también puedes abrir el salto. Uh -huh. Para saltar más tiempo. Uh -huh. Pero Chelnov, eh, conclusión. Diviértanse jugándolo. Sí, fue. Jugándolo. Sí fue, sí. Sí fue. Eso está muy divertido. Sí. Dale una, una jugada sobre todo este no cabe duda que se hace cada vez más cierto eso de que decimos que al Sega Genesis le seguimos rascando y nos sigue dando fíjate nos sigue dando ahí estas joyas pero este vamos con la siguiente rola y regresamos se me olvidó decir este algo eh, bueno la versión de 68.000 Arcade Perfect Uh -huh. eh, incluso te bota el floppy, al o sea, metes el floppy, uh -huh. carga el juego, te lo escupe y ya no lo necesita. Se queda todo el juego en RAM y se okay. queda corriendo sin loading. Eh, hay, hubo uh -huh. una versión de Saturno que no salió, oh. fue cancelada y el Arcade Perfect no tiene sound effects, por ahí se liqueó sin eh, sound effects. Sin sound effects. Y bueno, pues también alguien nos, nos había pedido un favor por ahí. De mm -hmm. que este se iba a casar el próximo se sábado. Se casa este fin de semana. Uh -huh. Y es este, alguien que, que, este, que su mujer también escucha score. Órale, un saludo. Entonces un saludo sí. a Luis y uh -huh. a Connie y pues muchas felicidades. Pues que van a tener feliz. ahí unos arcades, felicidades, ¿no? Felicidades, felicidades. En su boda. Sí, Estaban sí. diciendo que, que así como se escuchó en score, que en alguna boda se, pusieron, se puso una uh -huh. máquina de street. Yeah. Y que la suya también. A Bien ver, ahí. Pues Venga, muchas pues, felicidades. felicidades. Sí, sí. Y, y también este... Ah, habría que, hay, hay, que preguntarles qué juegos van a tener. Una no, ¿Ah? multiconsola, multijuegos. Oh, okay. no, no sé. <laughs> ah, <iba> a <laughs> ah todo ok. Ah, ah, con pulsador, ah, bueno. brother, pulsador. Un Xbox 360 este, con FIFA. No, no me <laughs> controles ahí conectados. No, no es cierto. Vamos. Vamos. El pinche tema de el Paper pinche. Mario Color Splash. Pinche, ¿por qué pinche, güey? Eh, ese slapcito que trae va. debajo está chingón. Ahí te va, no está tan okay, bien. Yo tengo, yo tengo una relación de amor-odio con este juego. Wey. Ok. ¿Puedo okay. entenderla? Porque, güey, todo este juego es fabuloso menos su maldito sistema de combate. Pues o eso, sea, el juego no, no está chido. O sea, <laughs> todo. Fuera de ese aspecto está muy chingón, güey. O sea, pues o sea ¿le hubieran puesto el modo este de Final Fantasy VII de que se juegue solo? De que se juegue solo, no, güey. El no 12, fuera. 12. Bueno fuera, güey. No, ya lo tienes que bueno No, no mames, que también le pusieron eso sí, al 7. Claro, sí. ¿Qué? fue el primero, sí, sí, sí. ya el 12, pues es apenas. No, 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 pero el 7 en el remake, dices. Claro, claro. Sí. El remake. madres, qué horror. ¿Qué, sí. ¿Qué, qué, qué? No, que. De que, el, que se juegue solo. El de modo. que se juega solito el. Sí. El Final Fantasy. Juega solo mode. Pero. Imagínate, eh, te voy a contar una historia, Rollman Imagínate que tú tus pociones de, de, de Final Fantasy Antes de usarlas, dijera, ah, pues la tienes que dibujar Tienes que dibujar La tienes eh. que colorear, es más mm. Tienes que ponerle aquí azulita y la chinga. Primero seleccionar, güey Después colorear Después confirmar Y después lanzarla a la tele, güey Cuatro pasos para hacer una acción, güey. O sea, no es posible, güey. O sea, usas la tablet. Sí. Uh -huh. Mi sí, sueño no, no. hecho realidad. Tu sueño, Artemio, te lo, ¿Tu a, sueño? te lo voy a regalar, cabrón, de Navidad. Pero 2. imagínate la pesadilla, Artemio, de que el juego está bueno, cabrón. Sí, güey. A ver, a ver. Me están diciendo que el juego <laughs> es malo. Me están diciendo que la historia es buena. No, el sí. sistema de batalla es malo. La ¿Y qué es el juego? Eh, pues el eh, juego eh, es el eh, explorar, conocer ahí bonito, que el humor de los pinches Paper Mario. O sea, el juego es malo. Sí, las mecánicas son malas. Sí, sí o sea... Lo que, la parte interactiva es mala, la parte no interactiva es buena. Uh -huh. Básicamente, o sea, digo, lástima. No qué para... lástima. Porque es una franquicia que es una gran uh -huh. franquicia. Sí. De... Y, y digo sí, se me hace raro sí. porque in es Intelligent Systems, o sea estos güeyes vienen haciendo no, Paper es el Mario creador, desde hace. Es, desde el del creador creador. De es el creador de Paper Mero, Mario Mero. del estilo. El creador del estilo de arte es el director del juego. Pues sí, pero pues más bien yo creo que ya están atendiendo a estas nuevas generaciones que ya juegan en tablets, ¿no? O sea, no. Justamente. Fíjate que el tropiezo viene por otro lado, rol, porque el tropiezo viene de que Nintendo no sabe ni qué chingados hacer. Porque los cabrones tienen dos RPGs, dos series de RPGs corriendo al mismo mm -hmm. tiempo. Wey. En primera. Ambas con Mario. Mm -hmm. Alpha Dream, por un lado, que está formado por puros ex Square Enix, mm -hmm. eh, que fueron los creadores de Mario RPG junto con Shimomura y la chingada. Pues tienen su serie de Mario, Mario y, Luis, 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 y que es fabulosa, fabulosísima. Bueno, fabulosa a excepción del momento en el que mezclaron a <laughs> Ah, Peca bueno, eso Mario. Eso sí ya mi es mi una opinión, cosa súper extraña, güey. No sé. No pero, un... pues Nintendo qué dijo, pues vamos a vamos viendo qué tiene diferente cada cabrona y la verdad es que al querer hacerlas diferentes creo que se tropezaron. Creo, creo que ninguna, eh, digo, si acaso Mario Luigi mm -hmm. es más estable, pero creo que Paper Mario no encuentra su identidad todavía no lo encuentro digo y raro que este error viene desde el juego pasado no desde el de 3 ds es este ah, sticker star com... sticker star sí no terrible puedo... también es que es esta misma mecánica y es ahora es un paso más güey o sea, ahora es también dibujar las malditas cartas güey. todavía el otro eran pinches stickers que pegabas y, sí, la chingada, pero... y ahora el Ay. problema también que le veo es que realmente no hay una progresión del personaje o sea no subes de nivel lo único que subes de nivel pues es tu cubetita de pintura con la que tienes que llenar las tarjetas porque mientras más pin con más coloreas, más poderosa es la, la carta, más uh -huh. efecto tiene. Digo, las podrías dejar sin colorear, pero pues no haces nada, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pero sí el hecho de que, y que la mayoría de, la, de las acciones de las tengas que hacer en la tablet, realmente podrías jugar siempre en la tablet y no en la tele, la tele viene de más. Sí, está, está muy raro. O sea, yo siento no, que no, no Nintendo en, en su serie de Paper Mario divaga al punto de ser olvidable. Eh, creo que eh, mucha de la magia que tenían eh, las primeras entregas de, de la serie era precisamente que tenías a, a estos personajes que, que Entonces, podías ver una dualidad, ¿no? Por ejemplo, sí, Gumbario era, claro. uh -huh. era un Gumba que es buen pedo, güey. Entonces te dabas cuenta de uh -huh. que, uh -huh. que, ah, no todos, fan, son malos, no, uh -huh. no todos los Goombas son malos, güey. No todos los tu super fan ahí este Muy siguiéndote barrio. a todos lados sí, sí, sí. y sí se extraña mucho no esta, es justo esta dualidad este tipo de mecánicas diferentes no también hasta el mismo pedo de convertirte en un avioncito de papel y volar el cambio de planos que vimos en la serie o sea de acá, yo no, 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 no yo o sea, no sé por qué los rpg sufren tanto el tema de querer reinventar el, el sistema de batalla es de que cada tienes mundo. que entender una cosa el rpg está muerto o sea, estos son pequeños milagros que tienes ahí, uh -huh. algo, pero de ser un género dominante en los noventas, uh -huh. pasó a ser el, el completo Underdog. Uh -huh. Porque además sí, claro. eh, tienes este vicio de que el JRP ya se ve como siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Desde, todos se ven como tales. Uh -huh. ¿no? Todos son disgaya, güey. O, o todos son épicos y todo es chico en pueblo pequeño, salva Salve, mundo, wey. gigante Chosen universo. ¿no? Sí, todo es grandia. Sí. O lo que quieras, Lunar uh -huh. o. Pues al vale. final de cuentas son la, o sea, la España, misma. Madre, una sí. morra que está chidísima y hay tensión. Y, y está bien padre. <laughs> o sea, yo, yo la verdad es que no critico eso. Yo sé que si quiero eso, voy, lo busco y lo tengo. ¿No? Claro. Sí, y sí. juegos nuevos. ¿eh? Sí, claro, no hay bronca. Y, y está bien padre. Pero la bronca es que saturando el mercado con eso, es difícil Ahora, volver Nintendo, a ganar dinero, ¿no? Imagínate a Nintendo queriendo hacer pues, RPG Lights sabiendo hacer RPGs no, para pues, nuevas generaciones bueno, es, es que preguntabas que por qué, se, por qué se van a estos lados ¿no? y yo creo que es simplemente porque necesitan tener más ventas o se les va a acabar el camino, yo sentiría que si ellos se fueran a su fórmula de Thousand Year Door de Gamecube uh -huh. o del 64 nadie les estaría armando tal vez, de pedo, güey. tal vez las ventas uh -huh. dicen lo contrario uh -huh. quizás, o sea más bien sería yo no les se las armaría de pedo, pero ya hubieran cerrado Digo, pues también es un pinche, una consola que le vendiste 15 millones a una base uh -huh. de usuarios que son súper uh -huh. fieles a ti. Pues dales algo, cabrón, que, se, que a esos fieles dales... Pero es que esos fieles... Hueso, ¿no? Mira, Ghost. el NES Mini es tu muestra perfecta de que esa no es la base activa. Digo, sí, porque la pinche emulación del Wii U es una mierda. No, no pues por que... ese lado, sino la base activa es gente nueva. ¿Quién sabe? Okay. Yo creo que esos 15 millones que te compraron. Eh, pues yo, yo creo que si vas a sacar un pinche juego, no, no va a salir en ningún otro lado. Uh -huh. Va a salir en una consola moribunda. <laughs> pero... Y son 15 millones de cabrones. Dales algo. Yo sé cabrón. que las personas alrededor de 30, 40 somos el público que más consume, pero no necesariamente el que más consume Nintendo. Esa estadística no la tenemos. Yo creo que más. Yo creo que, que no. El, el tema creo que es más cercano sí. a, a que no, no encuentra su personalidad, ni Mario Luigi, ni, ni Pero... Paper Mario, y ya traen entre las patas que pues obviamente Alpha Dream, de lo único que trabajan es de hacer estas mamadas, güey, y la gente de Intelligent Systems, de lo único que trabaja es de hacer estas mamadas, no más, entonces, wey. ni cómo correr a unos, ni cómo correr a los otros, y tienes... Extrañamente tienes a Mario corriendo en dos series de RPGs al mismo tiempo que, que nomás no cabrón. No más no, no dan. Y digo, impresionante que además este juego es larguísimo como la chingada sí, no, no. es enorme, güey. Larguísimo para bien no para, uh -huh. o sea no para bien o sea realmente sí te da mucho porque cuando aquí. uno dice puede ser para no no y, en este caso sí porque, ahí tienes no manches o, sea, o sea mínimo al menos se compensa no el, el, el hecho de que digo dices bueno ya la cagaron ahí pero bueno al menos te va a dar una buena cantidad de, horas okay. de diversión porque sí, sí. además el guión no es de está... ya por el amor de dios que acabe no 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 okay. porque además el guión está ...muy chingón, o sea... Es lo que te mantuvo. Ajá, las referencias, sí. las bromas... ...está bien chingón todo eso, el, el, el humor está bien... ¿Cuánto le No, puta, ya ni sé, güey. Llevo semanas bueno todavía no lo acabo, güey. Ya voy al <laughs> último, pero... ...todavía no lo puedo acabar, o sea, es que es enorme. Sí. Sí. Unas 30 horas, más o menos. Unas creo. 30, 40, uh -huh. sí. Digo, lo he jugado un par de horas diarias nada más, pero... Pero también este... Qué, qué raro que Paper Mario se ha ido por el buen camino en, en el pedo de, de cómo se ve... Porque visualmente se estamos, ve hermoso está el pinche juego increíblemente wey. cómo combinan hermoso, los, los este elementos reales los pinches limones se ven güey El extintor. te lo crees güey te crees que está ahí en la chingadera es que como sea, el Pikmin wey. 3, no que, que veas las mm -hmm. frutas y dices Exacto. no mames esa fruta se ve <laughs> <le> caro <laughs> que digo también está raro no que, est que estén estos elementos ahí digo dices como por qué pero pues porque están combinados ahí con el materiales de papel y la chinga sí. o sea todo lo demás menos las batallas está increíble está el juego. muy muy chingón o sea visualmente no crees que esté corriendo eso o sea es, es precioso te digo los personajes el humor o sea esta esta cubetita que siempre va contigo Uf. Que en español se llama Baldo, pero bueno. Baldo. Uh, Baldo uh. Porque lo he jugado en los dos idiomas. Para como comparar este, estas bromas. Baldo. Como Yoshi, que juegas. No, en y español. tiene Slang, ¿no? Tiene este. Ahí... Sí, totalmente. O sea, en, en, eh, se avientan sí. un chorro de bromas. Este muy. Como lo que hacen luego en los Simpson. Que como para adaptar estas bromas gringas. Hacen su propio chiste. Sí. Y hacen tipo como burro ese... de Shrek. Ándale, como que se dan esta libertad, entonces está está muy padre que hagan eso, al menos, ¿no? Quién digo. sabe quién será el equipo de localización que tienen para, para ese español. Porque pecan de mexicanos, ¿no? Hijo de o sea, sí, Suena hasta tapatío, ya ves. Yo lo que sí. O sea, eres tú. Sí. Yo lo que sí nunca he estado <laughs> de acuerdo Ojalá. es que no cambien los nombres. <laughs> o sea, los nombres sí no tienen por qué cambiar y es lo que hemos visto con Zelda, ¿no? O sea, desde Skyward Sword que cambian todos los putos nombres. Ay, ya... me gustan mucho, güey. Lo siento. No, Está, man, esto híjole, es extraño, no, pero Neburia. No, Neburia. Por más no, que wey, nos no, burlemos, no, se me hace bonito. No, se me hace. No, se mames, se Nebulizador. <laughs> nebulizado. No, o sea, es como, como la comarca. Hijo. Ah, la verga. Bueno, suena, suena bonito. Es como es como estos libros de fantasía, este ochenteros. Noventeros. No, mira qué bueno que se hayan tomado la molestia y tratar de hacer. Porque localizar es un trabajo realmente difícil. Debe ser una mm. es interna. es muchísimo trabajo. Yo yo no tengo un grado ni me he dedicado a eso, pero tengo amigos que sí, los he ayudado, he traducido cosas por mi cuenta. A mí me gustaría ayudar a localizar. Pues ahí hay chamba. Pues vas, güey, porque. Pues dile a los, no, los del Nuevo celda. No, pues a los de My Laughing Gaming yo estoy ayudando a localizar en español, junto con Rojenés, que me está echando la mano. Uh -huh. Pero es, es, mucha, es chamba. mucha chamba. Wey. No, y sobre todo, pues uh -huh. que no haya ni un solo error, ¿no? Justamente Es, es muy que... difícil. O sea, y porque... es una chamba ingrata, además. ¿no? Sí, muy ingrata, justo... porque tiene que ser transparente. Uh -huh. <coughs> justo es el problema que están teniendo con el nuevo Zelda y ahora es que dicen que lo van a retrasar. Uh -huh. que, que la localización están teniendo un Pinche huevo, güey. Sí, qué raro, ¿no? Que, que, que Nintendo no vaya a salir, o sea, sí, es que, que su Switch es, no vaya a salir con Zelda. Es, pues, está ya raro. Es, ya es extraño. Es que es abismal ese juego, cabrón, O sea, es, es, es enorme. Afortunadamente sí. se dice que sí va a salir un Mario, ¿no? Eh, dice. El pues, oh, de pues uno uno u otro, o sea, tiene que, o sea, si no sale uno u otro, sí. no sé qué entre va a ser, Oye, este, Alakran, y Dime. tú, por ejemplo, en este tema de, por ejemplo, este es un juego de Wii U, probablemente el último, digo, eh, si muy no es que Claro, se va... eh, Pues también, ¿tú, ¿tú qué opinas ahí de, de que, qué juegos van a, a llegar a Switch? ¿Tú crees que todos? Sí, va a haber muchos GOTI de Wii U, Mario Kart, Smash. ¿Y tú crees que Nintendo diga a la verga, pues 59 dólares otra vez, cabrones? Sí. ¿Tú crees que no? Claro que sí. No, pues güey, yo más eh. bien creería que no lo harían. ¿Que se van por los no, 20? No, 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 yo no, más no. bien creería que no los van a sacar. Quién sabe, depende, mira, depende todo de si hay third parties, pero pues es especulación. Si el third party sí le entra, no tienes que rellenar. Si el third party no le entra. Exacto. A, a tapar muelas, ¿no? A tapar muelas, como dice. Pues es tío. que digo, güey, ya tienes un, pues tienes ya el producto. Digo, no sé también qué tan difícil sea hacer el por, por así decirlo. Uh -huh. Qué tan diferente sea, ¿no? Qué tan difícil. Pero pues no si tenemos tiene, specs, entonces no, no sabemos. No tenemos no tenemos realmente nada de información en eso. Pero, pero lo más probable es que no sea fácil. Pero bueno, puede correr celda, ¿no? Sí. Pero, pero puede ser un ¿quién, desarrollo probable. ¿Quién, ¿quién sabe también si este asunto del retraso sea si esta versión de Switch o, o si sea la de Wii U la, con la que están batallando? ¿Quién sabe? Está raro ahí, ¿no? Porque yo digo que la de Wii U ya tiene lista desde hace años, güey. O sea, esa madre ya está lista desde hace un chingo, güey. Quién sabe, bien podría ser un tema de que Nintendo y el equipo de Aonuma pues siguen metiéndole ahí galleta a su. Pues ya, güey, ya que le paren, güey, porque ya de. Digo, con lo que vimos en E3, ya vimos que esa madre va a ser inmensa. Va a estar muy chingona, eso sí, pero. Quién sabe. Bueno, <laughs> que... ojalá, no, ojalá que así sea. pero... Bueno, si ya no solo una región y si sí puedes echar el mapa para atrás, no manches. Sí ese, darte ese cuenta más o menos está, de Está escala. asqueroso el tamaño de esa madre. Digo, sí. no sé si del tamaño de Xenoblade, pero pues es el, Engie, es el mismo es el mismo, en... el mismo ah, se nota creadores mucho. incluso se nota mucho no Esa, es la misma o sea. gente habrá que ver este a mí me gustaría que la serie de Paper Mario diera unos pasitos para atrás eh, a mí también eh, viera, revisaran todo lo que hizo Hijo, eh, que inolvidable a sus dos primeros los títulos. dos primeros qué grandes juegos güey qué uh -huh. grandes juegos son esos dos güey sin sí, sí, sí. qué pinche juegas. Creo que sinceramente Mario y Luigi les comió el, el changarro. Se es los, que, es que traen un tema muy, vivos, muy güey. cabrón, güey. O sea, el humor que manejan, güey. Este sistema de batallas combinadas de sí que está más basado en la mecánica de botón exacto exacto güey que es más cercano a pues, la mecánica que y tiene que es, Mario Bros en un platformer que es más dinámico incluso es más satisfactorio no este, lograr estos combos súper chingones o sea sí. y acá dices puta pues eh, toda pinche ves llenar la pinche tarjetita de color güey neta sí. no es posible güey no es posible que hayan hecho esa mamada, güey. Yo, yo sabes que así, ya casi al el final del juego ya las compraba, la verga, así. No, rellenadas. pues sí las, las. Ah, claro, sí. Sí, de que, que ya te las compras. Te cuestan cinco veces más, pero te ahorras un. Sí, chingo no, no de, de mames. Nada, a güey. mí ya déme la coloreada, pinche <laughs> hongo, cabrón. Pero también muchas referencias, ¿no? Tiene un chingo de referencias ahí a otros juegos de Mario, o sea, sí. todo lo demás fuera de. La sí, es que caminando un... por donde vayas, caminando se ve hermoso el juego. Precioso. Eso, eso, claro. eso está Los padre. Se, están muy se siente como chingos, una aventurota, güey. pero ya nomás entran las pinches peleas. Híjole, y ya sí. Chingada, ¿Qué dices? Que, que, mire, que nomás mire. entras y que te equivocas porque le pegaste a un pinche enemigo y dices, puta madre, güey. Tengo que pelear con este cabrón. Me va a tardar como dos, tres minutos nomás en pelear, ¿no? Y hasta sí. salirte de la pelea es un pedo, güey. O sea, mal. Pero todo lo demás vale la pena. Digo, si sí, pruébenlo. Sobre todo que ya es lo último del Wii U. Vamos a darle un buen. Es que, ¿cuál, ¿cuál ustedes dirían que es la última gran idea que hubo en un sistema de batalla? Yo diría que la de mm. Bravely Default, que es la de apostar sí. y dar el putazo. Este... Pero es que no es tanto apostar, es, es balancear y guardar turnos mm. o aprovechar los turnos antes o después. Me refiero a, a las variaciones que hay como en peleas de RPGs que puede mm. hacer sí, como al, un ejercicio que, que es totalmente innecesario, ¿no? El. El por tratar de sacudir el JRPG, vamos poniéndole esta nueva salsa. Pero no es malo, siempre, siempre pasa. O sea, las fórmulas son sí. para eso. Y de ahí nacen mutaciones buenas, ¿no? A final de cuentas. El chiste también es que el mercado ya no es del tamaño. ¿Cuántos RPGs salen por año a comparación de los RPGs que salían en el 95? No sé. Nada que ver. No, te diré, arte, me salen un chingo. Que World of Final Fantasy... Sí, todos como no, 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 World of sí. Final Fantasy... Es una buena mecánica... Exacto, reciente. Pues porque Ajá. es tradicional cabrón... Sí. Creo que World of Final Fantasy... Digo que deberíamos de haber puesto rolas... Eh, gran juego cabrón... Eh, precisamente atiende a eso... Y creo que, creo que Paper Mario... También... Pero a, a lo que voy es... Ahorita tú volteas y piensas en los RPGs del 95 del 94... El año que quieras... Piensas en los buenos... Pero por cada bueno había 10 o 20 malos. Uh -huh. O olvidables, ¿no? Sí, que, sí. O, o genéricos. No o, o... Y empecé, bueno, olvidas, Sí, ¿no? uh -huh. Y hoy en día pues, no es el género dominante. Eso es, ese es mi punto. Entonces es más difícil experimentar en un género que se está muriendo. Y tienes como caso extremo al shooter, que es de lo que hablaban en. Y hablo de shoot em up, ¿no? Uh -huh. eh, es, es un género muerto porque ya no se puede experimentar. Porque el mercado es pequeño y porque. Si le sacas algo que está ligeramente fuera de sus gustos... No te lo compra a tu mercado. Uh -huh. Entonces es suicidio. O sea, sí. que ahorita que estabas diciendo de estos como elementos... Que luego agregan y quitan... Se me vino a la mente justo Golden Sun. Con este asunto de los Djinn. Oh, Que eran Summons, básicamente. Era básicamente Summons, ¿no? Pero los podías combinar para tener poderes especiales. Oh. O sea, era, yeah, era súper experimental. Pero una dinámica muy padre, ¿no? O sea, Sí, que ha cambiado totalmente... Batalla, hasta cierto punto tradicional. Muy tradicional por turnos no. y demás, ¿no? Pero ya después como que todos se enfocaron en la acción en tiempo real y vino you know, Kingdom Hearts. Y pues todo es esto. que se vuelve el mainstream y si te sales sí. de eso no vendes. Pero aún así sí. prefiero el sistema de batalla de Final 15 y de Kingdom Hearts. A esta a, madre. A esta ¿eh? Sí, no, obviamente. Carpetas, no, totalmente, güey. <laughs> <laughs> Estas que la pues ahí, ahí sí, sin... las hagan. Pues ahí sí... Pues <laughs> oh, sí, güey Pues o sea, oh, sí, ahí sí, ahí sí Qué gran error, cabrón Qué manera de arruinar un, El que probablemente era Un medio buen juego Sí Pero... Y digo, raro de Intelligent System, ¿no? Porque, pues, digo También hacen Fire Emblem Hacen... Cada cosa tan... Sí. Qué, qué, tan chingona, sea, de... no, güey. ¿A esto qué pasó ahí, güey? No sé qué pues, pasó. Tal vez el enfoque. Simplemente no has visto la lista de requerimientos. ¿Qué tal si Nintendo llegó? Quiero seas? un juego que le pueda vender a niños de 6 a 10 años. Que lo puedan jugar fácil. Estos son mis requerimientos y esto es lo que cubres. Híjole. Uh -huh. Sí me imagino esa junta de trajeados, caro. Pues ni siquiera la junta ah, de trajeados. Sí, ya está tu hoja de requerimientos. <laughs> y este es así? el producto que tienes que desarrollar. Y el detalle es que tienes ahí al cuarentón... Queriendo jugar pues un juego sí. de niños para niños de 8 años. No y les pues han de sí. decir mira tú eres Paper es, Mario tú eres para niños. Y que es lo mismo que si yo hubiera comprado el, el Classic, ¿no? El NES Classic. Ando. No es un producto para mí. Que lo pueda juzgar es otra cosa. Pero, uh -huh. pero pues la realidad es que ese producto es para otro público. Y aquí posiblemente sea así. Posiblemente. O sea no es que no es que no esté no es que esté mal hecho, ¿no? No está pensado para. Más tío. bien. Pobre público también, 15 millones de cabrones, ¿cuántas consolas han desplegado? <laughs> Yo creo activas? que 7 millones, o sea, la mitad, no sé cuántos en, están activas, son niños. Porque Exacto. es la consola Exacto. que funciona perfecto para tener una restricción de edad, para que no anden uh -huh. chateando con desconocidos. O sea, hay muchas razones por las que conocidos que tengo que tienen hijos, escogen un Wii U. Uh -huh. ¿No? Entonces, en, en otros... Qué raro que no lo hayan movido así, ¿no? ¿no? Pues es que sí, pero no, no puedes tú decir eso en público porque lo limitas si y a ustedes dos los aliena, o a mí o a quien mm. sea, ¿no? Y está este asunto de los friend codes, que todo el mundo se queja, pero realmente es así porque tú con qué, este, con qué facilidad podrías... Eh, sí, sí, eh, sí ¿no? O sea, un sí, niño, sí, sí. le das el Wii U y para que tengas de amigo, tienen que tener los dos la clave y tienen que estar autorizados. Claro. ¿no? Y si no va no, a no, no haber es chat de voz ni de video. No, no. ¿Y por qué? Porque tienes que dar esa ventaja. Pero no lo puedes vender ni eso como texto, una ventaja. Ni de texto. No, son puras frases ya predeterminadas. Sí. ¿no? no lo puedes vender eso como ventaja porque alienas a la otra parte del mercado. No, y porque cualquier hijo de vecino podrá llegar con tu hijo y decir, ¡hey pendejo! Y desde el primer este, sí, vale, vale. El mensaje ya estarían. Claro, pero no puedes limitar eso. Y eso, eso es una decisión clara porque tú sabes que ese mercado no le está atacando ni Nintendo ni Sony digo ni, ni Sony ni Microsoft uh -huh. ese mercado está abandonado pues sí pero yo creo que ahí Nintendo o para una o para otra yo yo creo que Paper Mario sí lo está definiendo como pues esta es la serie para niños de Kinder que, que, que bueno, niño de kinder que lee un chingo, güey, pero el. el... Sí. Mario Luis. Pues sí, sí. Y dicen que si los cuarentones no tenemos derecho no. de ver cosas para niños. Mm -hmm. Por supuesto que tenemos derecho de hacerlo, ¿no? Dicen Seixamos. que cosas de Disney. Pero hay que entender que estamos consumiendo algo para sí, los niños. que realmente no, está, no estamos. Sí. Para... Hayan mm -hmm. trabados con su película de Bella y Bestia, Live Action. Este no, caso, está, está ¿no? bien, está chingón, pero pues lo atacas con esa mentalidad, ¿no? Y pues sí. sí. Por eso en el video de Barket fuimos también tan neutrales con el NES Mini. Uh -huh. Porque sabemos que esa es la, la mentalidad, ese es el producto para ese público. ¿no? Oye, pero entonces dices que la otra mitad somos ahí los que estamos fieles que a, la, sí. a la marca, básicamente, sí. ¿no? O sea, no sé si esa es la mitad, insisto, no sé los números. Pero viendo a mi alrededor de las personas que tienen hijos, es clara la elección. Uh -huh. ¿no? eh, solo que sean papás que digan, uy, es que quiero una en la que juego yo. Y ahí es donde se cae la opción del Nintendo. Oye Artemio, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el, el Wii si al final se vendió de esa manera? ¿Por qué el Wii uno no? no o sea, pues porque ya simplemente... había celulares. Porque uh -huh. ah. el niño ya tenía tablet. Ya tenía tablet y no solo eso, el Wii cometió la ventaja, desventaja de atraer al público que no jugaba. Y ese público uh -huh. que no jugaba ya se movió a otro lugar. Y el público que sí. jugaba se dividió, como hemos dicho muchas veces, se fragmentó en MMRPGs, en, MMORPGs, en uh -huh. este, MOBAs. en Ahorita, insisto. En esta mesa, ¿quién de nosotros juega lo mismo que la otra persona? No, no. Probablemente. Es muy difícil. Probablemente... Es muy difícil que el mismo mes hayamos jugado el mismo juego todos. Sí, no, está cabrón. No. Realmente casi imposible. Si acaso ¿no? con cosas muy en específico como Pokémon, ¿no? O que nos juntemos a hacerlo. ¿No? Uh -huh. En particular, o sea, adrede Pero la realidad es que, pues en la oficina, 12 personas que juegan, nadie juega lo sí, mismo. No. O sea, ni siquiera del mismo juego. Estoy hablando del mismo círculo, del mismo género. Vivimos en un mundo extremadamente fragmentado, lo cual es bueno desde el punto de uh -huh. vista de que tenemos opciones para sí, todos. Para todos claro. Pero por el otro lado, los productos triple A no son para todos y el target de gamer no existe. No es como que digas, le quiero vender algo al gamer. Estás jodido. ¿A cuál gamer? O sea, si ponemos un producto aquí en la mesa y que nos lo quieran vender a todos los que estamos sentados, no, están jodidos. Imposible. Pero ¿No? se puede. A ver, dame un ejemplo reciente. Mm. No, güey, no vas a okay, poder. Un, bueno, está, no María. Ah, Lechuga ya dijo que no. ¿Qué? ¿Pokémon? ¿No le entras al sí. nuevo? ¿Solamoon? Uh -huh. No, yo nunca he jugado Pokémon. Jugué Pokémon. No mí. mames, a todos nos encanta Overwatch. <laughs> ¿Eh, Pokémon? ¿Tú, no juega, tú no juegas <risa> Overwatch. <risa> ¿no? <risa> es, o sea, un producto que le vendas a todos, así no, sin pensar. Imposible. En la madre. Pues tal vez el Wing Baker HD. Te lo indos. <laughs> puede ser. un remake, ¿no? O sea, y, y, sí, un nuevo Zelda. Nos lo vendes a todos en la mesa. Va. Ajá. Uh -huh. Probablemente. Probablemente. Pero... Quizás un Mario. Se seguramente a Artemio no le gustaría tanto. Mm, pues, igual y sí, igual y no, depende. A ver, enséñamelo a de ver la calidad y a ver si me interesa. Uh -huh. Mario, Kart. Uh, Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart, probablemente. Todos estaremos... Pero, pero estás hablando de que deportátil. estamos consumiendo <laughs> sí, lo mismo que hace 30 años. Uh -huh. En los dos casos. Mario Kart 10, juegazo. Pero está súper difícil. Y, y, y sí, qué padre que haya para todos. Chendo. El detalle es que el dinero de producción, no, ¿cuántos lo van a comprar de aquí? Igual y nada más tú. ¿De qué? De, ¿El Chelnov? Oh, pues pues Chelnov, yo ya le tengo los ojos puestos. Por eso, sí, ¿eh? pero pues no, a Adrián no creo que le interese comprarlo. <laughs> Roll sí, yo creo que si sí, sí la ve la oportunidad, <laughs> la compra. No, pero normal, él va a que querer ir por la, la placa. La hasta, ¿no? que hasta camina como Chernov. ¿eh? Pero los demás no. Digo, y estás hablando de algo muy particular, que también compartimos. ¿No? Está muy divertido. Pero sí, sí, está muy es decir... divertido. Oye, y hablando de Mario Kart, estos güeyes también hicieron Super Circuit, ¿no? De ¿Qué? Game Boy Advance. Eh, Mario sí. Kart Super Circuit. Intelligent Systems. Uh -huh. Qué raro, ¿no? Que hayan hecho ese. Pues han pasado por un buen de un Hasta Pushmo, ¿no? Se aventaron este por ahí. Pushmo, sí. un par de juegos de Wario por ahí, creo. Uh -huh. Sí, creo que ellos dejaron la serie de Mario Kart ahí, precisamente. Creo que ellos... no fue también interesante. Ya la agarró ¿no? este... Hideki Kono. Uh -huh. Que ahorita, pues Nintendo tomó la terrible o fabulosa decisión, no sabemos de, de ponerlo a hacer juegos de móviles. Pues habrá a ver. ¡A pobre güey! Qué cabrón que es hayan. De pues, venir a su hacia, mejor talento, pues hay que comer, hay que comer. Let's eat. Pues insisto, tienes que venderle. A, o sea, tienes que escoger ¿Sí? un target y tienes que atacarlo. Si tratas de hacer algo distinto, vas a perder ese público. O sea, es como estas películas que tratan de atacar al adulto y al niño. No le cumple mm. a ninguno de los dos bien, pero Chale, funcionan no. porque pueden ir juntos. Uh -huh. Pero solo le vendes a la intersección. No le vendes al adulto que no tiene hijos sí, ni al un, hijo que no tiene hijos. El hijo que quiere ir solo a ver uh -huh. una película. Sí, eso, eso no va a pasar. Harry ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, y ese dinero se fragmenta. Y son riesgos que también se fragmentan. Entonces, tiene, entre nichos sean más pequeños, menos riesgos pueden tomar. Uh -huh. Híjole, uh -huh. ahí cuando salió jugando Mario Ron? Uh -huh. verga. Hablando qué de miedo, eso, sabía de, que... Qué... qué horror, cabrón. Ahorita que mencionaste Harry Potter, mmm, apenas ¿Yo? ¿Yo? me di <laughs> Yo, yo, yo. Ah. Te Mencionaron este, sí, lo mencionaste todo este de tierra. El... Me di cuenta hace poquito que Harry Potter va a cumplir 20 años. Sí, sí. cabrón. Verga. What uh -huh. the fuck. Uh -huh. oh, madre, <laughs> fue... What sí, the no. fuck. No, de hecho, digo, da fama que lo diga así, pero yo veo como que aquí este Moe creció y tenía 5 años cuando lo empezó a leer esa es la impresión que la me da. Hace <laughs> un año. No, 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 no acá, tar, acá no. tardó un ratito en llegar, ¿no? Yo lo leí como a los 11 más o menos. Pues sí, pero yo lo yo leí Lo leí un año antes de la película. Uh -huh. sí, yo también, más o menos. Yo lo leí y estaba graduado y con sí, la empresa, claro, sí, entonces sí, sí, es, sí. es una perspectiva distinta. Sí, uh -huh. sí, sí, ¿No? Y yo lo sentí como un, un este, hay, hay una serie de libros de Dungeons and Dragons que es muy, muy similar en la ambientación uh -huh. y me es gusta Joel, mucho. La de eh, sí, entonces, ah, este... Y tienes un dragón que se llama Ryufil que te acompaña siempre. Y es un libro en primera persona, entonces eso hace que todavía te involucres más. Mm, ok. Este... El reto de magos, creo que se llama. Es el número 5 de Advanced Dungeons and Dragons. Eso Órale. sí, te lo sé decir. 5, 7 y 13, creo. Son tres tomos. Órale. Y están padres y va siguiendo así. O sea, desde que están en la escuela hasta que se gradúan y ya son rivales. Y... Okay. Entonces, pues lo sentí yo... Similar, obviamente no era ni siquiera remotamente relacionado, ¿no? Entonces me alienó un poquito más y también por el idioma. El, el lenguaje me pareció pues muy soso. Sí, es muy... El primer libro, aclaro, no he leído los demás, dicen que son Yo mejores. Yo me salté el primero precisamente, por eso me dijeron que estaba sí. muy infantil. Bríncatelo. Uy, a mí me fascinaba leer y, La Piedra Filosofal porque... Y, y, y cumple una función maravillosa, está muy bien. Uh -huh. creo que uh -huh. la piedra filosofal ya yéndonos a, <laughs> a, 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 <laughs> a Harry fue <laughs> no fue tierra el que <laughs> creo que, creo que el, el desmadre fue que eh, una de las cosas más mágicas que a mí me pasaba era por ejemplo que te hablaran del Diagonal y eh, mm -hmm. que te introdujera que, que era el mismo Hagrid quien fue a putazos a abrir la puerta sí. de donde estaban los sí. tíos escondiendo a Harry. Y que le dijeron: A ver, señor, pues ya deme al niño, chingada madre. O sea, el que haya pasado como este tema todo rebelde de, de un niño que vivía en la pinche miseria y que fuera este gigante a, a sacarlo sí, de ahí. El, porque el güey iba a San ir a Salvador. la escuela. Se, se, uh -huh. se me hacía como algo muy encantador. Que te platicaran eh, cómo eh, estaban pues, todas estas eh, cuatro casas dentro uh -huh. de de Hogwarts, o sea, que te explican las reglas del Quidditch. O sea, hay, hay, hay muchísimas cosas que, que por más breve que sea la piedra filosofal... Y por más infantil... 200 páginas, claro. eh, creo, creo que el, algo padre de, de, de Harry Potter es que como grados escolares... Eh, del 1 al 7 se van haciendo más complejos, ¿no? Claro. Nada más las ventos, conversaciones más, entre ellos se van haciendo más, más complejas. No, es relacionable, es, es fácil, es sencillo de seguir es identificable entonces es, es un producto perfecto nada más no lo era para mí en ese momento claro. pero eso no implica que no sí. viera su valor ¿no? y un gran universo este interesantísimo no, este, es basado en muchas muy, cosas ¿no? muy chingón de ver cómo van creciendo los personajes tú mismo fuiste pues vas creciendo vas creciendo junto con ellos eso está muy chingón uh -huh. no y ves cómo se van enamorando el detalle es y todo ese a mí me afectó y digo esto es muy personal porque a mí me pasó eso 15 años antes bueno. con otra cosa entonces uh -huh. y con el mismo tema no con ¿Ya? la misma temática y el mismo setting. Claro. Es como si ahorita a ti te agarran y te ponen un, un otra cosa que suene a lo mismo. A Ninja mm. Gaiden. No, 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 Ninja Gaiden. <laughs> que te pongan otros otros libros mm. que sean del mismo tema. Ya. Y pues vas sí, a no, decir. Pues, pues chale. ¿No? Ah, me gusta que también que, que, que Rowling con todas estas novelas de adultos jóvenes. Por supuesto. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, bueno. De... Pero lo padre es que lograron meter ese mundo de fantasía otra vez uh -huh. a una generación que ya lo había abandonado bien, cañón. Uh -huh. Sí, sí. O por ejemplo, cuando vimos tú y yo, este Artemio, vimos Ex Máquina Ajá. Uh -huh. Y uh -huh. que lo primero que pensamos es, pues sí, está chido, pero pues hubiera estado padre hace 20 años porque yo tengo consumiendo este tipo de contenido. Claro. Más de 20 Pero, años. pero claro. eso es, es, es lo que te hace que uno sea más selectivo al final del día, ¿no? Y, y lo que pasa que alguien que no haya jugado nunca y de repente juega un juego actual, dice, no mames, esto está increíble, pero porque tiene un bagaje de 30 o 40 años sí, ahí de, de información. Ahí, claro. y, y aunque sean las mismas fórmulas repetidas, pero es la primera vez que las experimentas muy distinta. La impresión que deja sobre uh -huh. ti, algo que experimentas la primera vez. Fíjate, ¿no? algo muy interesante que me pasó con una amiga hace poco que fui a Guadalajara es que. Digo, no voy a decir nombres, pero ella me platicaba eh, que se le hacía muy injusto ver a otro amigo mío, digo, son pareja, eh, jugar, porque ella decía que, que cuando lo veía a él jugar, uh -huh. ella sentía que ella se había perdido de eso. Uh -huh, o sea, y, claro. y hablaba en específico de un ¿no? Eh, hablaba de que... Eh, a ella le parecía increíble que existiera algo como un charter. Uh -huh. Y digo, para una persona que nunca ha jugado, pues de repente sí. imagínate el vergazo que hace ver un charter, ¿no? Es como una película. Y, y ella decía que, que se le hacía muy injusto que, que de niña no la hubieran. Eh, que no hubiera tenido la oportunidad. Que no tenido la o sea, la como oportunidad, mujer de... era más difícil, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente. Sí. Sí. Ya, ya ahorita creo que ya no. Creo. Sí, pero igual y llega como cierta edad Que, que seguro ha de ser como intimidante de Ver dónde empiezo, ¿no? Sí, o sea, cuando volteas para atrás Es, es como decir, quiero ver Doctor Who Sí, no sí, no, 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 no se menos. puede ya, ¿no? 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 no pues sí, sí puedes, pero ¿En cuál, Te vas a dedicar no? a eso Doceado, creo. No ya, ya ni sé. O como querer ver los Simpsons, ¿no? O También quiero ver risas. todo Star Trek No, 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 no. Sí, no, incluso todos estos animes tipo Naruto, One Piece, que ya van como en los 700 Puedes. episodios. Puedes. Pero te Puedes, tienes que Pero, pero tiempo, haces, ¿no? haces eso una vez en tu vida, yo hice eso con Dragon Ball tal vez, pero nada más, ¿no? Aparte, ¿sabes no, que me pues saca? lo haces muchas veces. Me, no, me bueno, 500 episodios, que... chingate una serie, 500 episodios ahorita. Pero qué intimidante es eso. Deja tú que fueran 500 episodios. ¿Dónde están, Rol? O sea, ¿cómo aún, los consumo? Ajá, ¿cómo los consumo? O sea, no, y eso en juegos es más difícil. Uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo hago backtracking? Pues ahí está el NES Classic. Uh -huh. ¿no? Está perfecto para eso. ¿cómo para cómo hacer backtracking. pues Ahí está la colección. O sea, por eso cada, cada vez que alguien se queja de que vayan a relanzar un juego, un cerdo muere. No, no <laughs> No, y, y eso... <laughs> o sea, lo, lo padre es que se estén renovando las cosas, pero lo triste es que no hay una preservación. O sea, un libro... Cuando es bueno se sigue reeditando por años. Un Porque juego no. Porque nada más es imprimirlo, cabrón. Un juego no. Un juego se tiene que a a adaptar a una consola, un uh -huh. hardware, o hay... emularlo o emularlo. Por eso es que la emulación no es del diablo, muchachos, y no, no, no. Necesaria... lo que es ilegal es la piratería. ¿No? Y eso seguimos dejándolo muy claro Va a ser necesario para preservar los videojuegos La emulación en un futuro eh, Pero hay, hay mucha gente y eso lo platicaba una vez Cuando, cuando este Uro empezaba el LOP, Me entrevistó para, para hablar de Preservación y la realidad es que la gente cree Que es más fácil preservar en emulador Que preservar en este En hardware Y la realidad es que hoy en día es igual Lo más difícil preservar el software hay menos gente desarrollando emuladores, hay menos gente que lo conozca a bajo nivel y hay menos gente que lo pueda eh, comparar. Ahí todo lo tienes el caso del NES Classic nuevamente. Uh -huh. Seguramente no tuvieron o el cuidado o el hardware para comparar uh -huh. las deficiencias o la gente no tenía el ojo para detectarlas. Uh -huh. Entonces, ese, ese nivel de preservación es muy difícil de lograr y cada vez va a ser más difícil. Uh -huh. ¿no? eh, Ahorita que he estado he estado metido en preservar floppies, estuve clavándome en hacer dumps, en hacer lecturas de bajo nivel y hay muy poca gente en el mundo que hace el hardware y el software para hacer estas cosas y para preservar esa información y, y es una labor eh, pues ingrata y difícil. Pero afortunadamente alguien lo está haciendo. Muy poca gente. Temas. O sea, hay demasiado material afuera. Es lo mismo que hace poquito le rui a un chavo que está haciendo scans de revistas de cómputo y de videojuegos de los 80 Y uh -huh. e, Independientemente de la legalidad de ello, sí es necesario preservar para archivo y para poder identificar. O sea, ¿qué tal si un investigador quiere en 20 años saber qué pasó en marzo del 85? Claro, Culturalmente. Claro. No, no estoy hablando solo de videojuegos. Uh -huh. Pero tiene un escenario más completo si puede ver lo que está pasando en una revista de videojuegos, en una revista de moda, en una revista... Y ya, si quieres hacer una investigación seria de cuándo salió tal juego, o cómo fueron las reseñas alrededor de esto, cómo se estaba vendiendo. Sí, para preservar un juego no, no únicamente tienes que dompearlo, tienes que saber el marketing que se manejó, qué situación, y, quiénes eran sus contemporáneos. Y el dompeo también muchas veces es incorrecto. Hace también poco estaba hablando con Billu que es el, el autor de uno de los emuladores más precisos que existen. Por ahí hay un artículo que él escribió, que de una entrevista, de por qué la emulación todavía no se puede hacer bien y por qué mm. necesitas un CPU de 3.5 GHz. <laughs> Con 8 GB de RAM para emular un Super Nintendo, apenas uh -huh. más o menos bien. Uh -huh. ¿no? Y, y explica todas las causas de por qué es tan difícil. Y bueno, estaba hablando con él por Twitter porque él estaba posteando que todos los dumps que hay de Super NES en la red están mal. ¿Todos? Así, casi el 90%. Oray. Porque no están dompeados en el orden correcto, falta uh -huh. información, faltan regiones, no están mapeados correctamente en las direcciones de memoria donde deberían, solo están dompeados de la manera en la que funcionaron los primeros emuladores. Claro. Y él se está dedicando a hacer los dumps bien uh -huh. y Crearon hardware, hicieron un FPGA Especializado, que se conecta por USB A la computadora, con un dumper especializado Y para poder leer los cartuchos, como lo haría Un Super Nintendo sí. ¿No? Es como uh -huh. los pinches que cuando le extrajeron Las ROMs a, a estas Watts de, de pinche Virtual Console, que tenían el header De Aines, hazme el favor uh -huh. pinche Bueno, Rollman, está man. bien, está bien, digo Finalmente Nintendo, pues, si son suyos Puede bajarlos si pues quiere de... Sí, pero pero el header no es suyo, cabrón. Pero el header es público. El header es público. Sí, Entonces, pero mi, eh, mi sea, punto es... Ay, que sí. en El mismo Nintendo no tiene sus mismos procedimientos, cabrón. Claro, el NES Classic es demostración de que no. Pues sí. Claro. O sea, uh -huh. son distintas cabezas, es una hidra uh -huh. multifacia y cada quien está viendo cómo maximizar sus... Claro sus sí. potenciales. Sí. Y ¿no? si el juego es mío, mío, vamos a decir, si yo lo hice y me lo encuentro en pinche Mo Paradise, pues, ¿por qué no lo voy a bajar? Si es mío, tengo todo el derecho, ¿sabes? Sí, porque mm -hmm. pago internet y porque. <laughs> no, no. Está hablando, está hablando el Nintendo. Mm. Sí, Nintendo puede, puede, hacer eso, ¿no? Lo sí, hizo. No, no. Sí, lo hice. O sea, y la... nadie se puede Bueno, que... no, neces no necesariamente y lo nadie, hizo. Y nadie se puede quejar de eso. Absolutamente no, el... nada. porque solo comprobaron el header. Sí. Y, lo puso en, Y en no hablo en nunca ¿no? De del resto eso. del cartucho. Porque yo he hecho dumps con Copines, que es el hardware que usa Cifaldi, y he hecho dumps desoldando las ROMs y leyéndolas. Y no quedan igual. Porque hay áreas que Copines no puede leer porque no le importan. Mm. Que Copines, yeah. aunque es una maravilla, no está hecho perfecto. Mm. Sí, Pero y tanto lo, Super Lo que NES... yo quiero ponerle en contexto mm. a la gente es que Nintendo ha bajado ROMs. No necesariamente de Mu Paradise, como dice el pinche. No, no, no. no, no, no. Lo, único que ha vendido. lo único que sabemos. Pero, pues, o sea, bueno, eso que sollos, estás diciendo lo no, no es del todo cierto. Solo quiero aclarar eso. Lo único que sabemos es que utilizó el header. Sí, porque lo demás no hay manera exacto, de comprobarlo. Bueno, exacto. Pero de nuevo, de nuevo o sea. Sería bueno, legal. Aunque lo hicieran. No tiene nadie derecho supuesto, en no. absoluto ni de echárselos en cara ni de decir absolutamente claro. nada. Bueno, Son suyos. A, habría Ponto. que preguntarle a Villu si, si uh -huh. las de Super, si tenían el orden correcto, <coughs> o había un orden distinto en. en el... habría, que ver. Uh -huh. habría que ver. Habría claro. que ver. Y tendría que haberse dedicado a eso. Sí, Ahorita... dompeando lo, de, de, por ejemplo, de una Virtual Console, ¿no? Claro. Uh -huh. Comparando eso. O un, de un 3DS. Por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Y viendo si, si es la misma ROM que hay en Internet. Exacto. O si, claro. o si uh -huh. es incorrecta. Uh -huh. o, o si es correcta, ¿no? Pero bueno, Tal eso ya es. será... Desgraciadamente es trabajo que todavía no se ha hecho y que se sigue haciendo. De hecho, de los dumps de los discos de X68000 dumpé toda mi colección y el 90% no coincide con lo que está en internet. ¡Órale! Están uh -huh. hackeados para correr en emuladores. Uh -huh. Porque les, les quitan los esquemas de protección y el juego ya no es igual. Hay modificación del código para que funcione en el emulador. Uh -huh. Y la bronca sí, es wow. que... Estos cuates que hacen este hardware para dompear los floppies tienen formatos de preservación con la imagen completa del disco, pero son imágenes que ocupan. Bueno, cuando yo hago un dom de un juego de estos, ocupa 150 megas. Cuando el juego no ocupa más de un, más de un mega. Pero estás dompeando toda la información que está en el disco analógica. Y de ahí se puede regenerar la información digital. Uh -huh. Pero tienen formatos comprimidos que miden como 4 o 5 megas por cada, cada imagen de un disco. Pero los autores de los simuladores todavía no los utilizan. Y desgraciadamente no hay imágenes de los discos originales que lo hagan. Y ahorita yo no sé a quién mandarle esta información. ¿Y a tus compas a aquellos? De, no, pues a de mamen, mamen no documenta esto. Uh -huh. O sea, no sé qué hacer. He, he mandado cosas de 78000 y de Roland. Porque he estado rompeando las ROMs de los de Sintes. Los y, y pues las documentan, sí. O sea, las dejan en su archivo. Uh -huh. Pero no van a hacer nada con ellas más que archivarlas. Digo, ya es... La, ah, no, ya o es sea, suficiente tú qué te gustaría que hicieran con ellos no pues ser... que alguien se ponga a trabajar pero pues yo, yo digo me gustaría poder hacerlo yo pero yo no estoy en ese nivel y lo que sí voy a hacer es contratar, contactar a uno de los autores de emuladores y decirle oye está esta situación cómo está y ya me dice no hasta de la chingada y le hagas caso bueno pues qué hago uh -huh. pero primero quiero estar bien seguro de lo que estoy haciendo y, este, y ya luego veo cómo se avanza pero bueno vamos a la siguiente rola no sí, que ya... nada más para hacer un recap Color Splash, Harry Potter <laughs> Wii U, La situación del Wii U Emulador no, vamos, vamos a la ya siguiente vamos. rola Ahorita regresamos ¿Cuántos de aquí se identificarán con el pedo este de mi mamá Yo. me vendió? Ah. Eso no me pasó. Mi pero... En mi X consola. Uh -huh. Sí, fíjate que mi televisión justo eh, tengo tres, pero uno de esos eh, televisions este que tengo para para refacciones, digamos Ese fue de unos, de unos primos Y es que mi tía Lo había tirado a la basura ¿no? Y tú lo sacaste y yo lo rescaté, sí, me lo encontré en la basura Ahí afuera ¿Y de su rescataste casa ¿Rescataste algún overlay o así Fue pelón? Sí, tengo muchos overlays eh, Rotos, doblados, raspados Un montón Sí. Oye, estos esto los, ¿quién me platicó que los volvieron a sacar los Overlays? Yo te decía, sí, porque hay un, hay un, este, una, una consolita, ah. así, como, así como, el NES Mini, también salió un Intellivision Mini, digamos, sí, sí, sí. que es el Intellivision Flashback. Uh -huh. es, es, muy malo, lamentablemente, es muy, está muy triste porque la emulación es bastante chafa. Pero traerlos, traerlos. Pero los trae un overlay. set, trae unos, trae unos, no trae todos. Uh -huh. Aparte esta organización que es lo que decía Artemio, o sea, es como una... Los Blue, Ranger, Blue Sky Rangers ¿se llaman? Esos güeyes creo que sí, que son los que tienen este, el Running Man, ¿no? Y tienen los derechos, no, tienen los derechos de todo. Y tienen, si tienen los derechos, ellos sacaron los que le faltaban para que tuvieras todos los overlays de todos los juegos. Uh -huh. Entonces, si compras el flashback y les alcanzaste a comprar... A estos amigos, entonces tienes todos los overlays que existen, ¿no? Pero pues, mira antes que es nada, eso. le tienes que explicar aquí a Adrián que es un Intellivision, porque él está ya... Sí, no, él no, nació no, y había no. ya Nintendo 64. Mira, en un momento... Ni que fuera Punisher, güey. En un momento, Mattel vio este... Pues La El luz. potencial que tenían <laughs> eh, Mattel, esta eh, manufactura... Y bueno, esta... Ellos se hacían juguetera. Juguetera. Ya hacían jueguitos. Ya hacían electrónicos, juegos electrónicos Sí, de hecho fueron los primeros, ¿no? Mm. tienen este... varias Sus maravillas. El, el juego de mesa que tengo de and Dragons es una maravilla, que juegas con solo audios. Uh -huh. Está bellísimo. El, sí. el, los de deportes, ¿Sí? yo tengo uno de básquetbol, tengo sí. uno de soccer. El fútbol americano era lo más común. ¿no? Ajá, sí, tengo uno de cochecitos, uh -huh. uno de carreras que tengo que es de puros LEDs también, sí. de materia electrónica. Pero, sí. pues, ya después de ver el éxito de la Atari, decidieron hacer una consola que la verdad estaba bien perra. Para, bien, bien chingona. Eh, o sea, mejorando specs, eran generaciones arriba. Uh -huh. eh, no solo en colores, en sprites, uh -huh. en capacidades de audio. ¿no? En audio, sí. En audio, particularmente. Se veía como algo realmente ma, ma, con mucho más forma, ¿no? Tampoco es. Eh, por ejemplo, vean un Atari 2600 y compárenlo eh, con las gráficas de un NES uh -huh. y pongan algo en medio de uh -huh. esas gráficas, ¿no? Y sí. precisamente algo, algo así sería el Intellivision. Uh -huh. Sí, Yo, el Intellivision. O sea, creo que el benchmark más importante para comparar un Atari y encontrar un Intellivision era Pac-Man. Uh -huh. Pac-Man en la versión de Intellivision sí era redondo. Uh -huh. Bueno, es que los pixeles, hablando de eso, digo, son cuadrados también mm -hmm. en televisión, claro. son rectangulares también en televisión, pero eran más rectangulares en el Atari 2600, porque por el timing del CPU, en el Atari 2600, cada píxel tenía que medir como. En un, digo, no existe una equivalencia real, pero tendría que medir como cuatro actuales. ¿no? Uh -huh. por, o sea, la resolución era baja, pues. Pero precisamente porque para dibujar los, los píxeles estabas limitado a la velocidad del CPU. Uh -huh. ¿no? Lo extraño era que. El control, eh, digo, para que entiendan el tema de los overlays, era un control numérico. Entonces, eh, de este que una, habla eh, la persona en la canción, uh -huh, uh -huh. tenía una hilera de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo malo es que ya no puedes tienes? decirles nada analógico, que es un control numérico, Asher. Porque <laughs> sus laptops no tienen <laughs> ni tampoco sus celulares. A la verga. No, la, las laptops todavía tienen. No, güey, no. No, numérico. Tiene el Noompad. Tiene sí, Cuando le aprietas... Imagínese un teléfono casero. Mira, si, ¿Cuáles por accidente... son esos, Ayer? <risa> <risa> si por accidente le aprietas el botón de teléfono a tu smartphone... No, verga, pues bueno, es que si ya los que nos escuchan no, no ubican un, un teléfono, teléfono casi. No. no, me estoy burlando de que ya no hay referentes. Güey. ¿Un teléfono en un calle? En sí, mujer, de la calle, un todavía. Un calle, ¿Un ¿un todavía? Calle, ¿Cuál ¿De los de monedas? ¿Los sí. Ya no son la de hotel, pero... Ajá, pero. Hay unos de ah, monedas, ¿no? Claro. Sí. Todavía No, pero ya ya son puras franquicias. franquicias. Logitel. Bueno, a estos números, que imagínense una hilera de tres números: uno, dos, tres. Seguido verticalmente por un 4, <laughs> seguido verticalmente por un 7, 8 y 9. Seguido de un pinche clear, 0 y enter. Eso. Y luego... ¿Te acuerdas de él o lo estás viendo? No, no, me acuerdo de él. <laughs> Pero no, no porque... Ahí abajo había un disco terrible, terrible, terrible. Bueno, depende para qué juego. Era terrible, ¿no? Porque... televisión. Era... <laughs> television. No, pero eran 16... Eh, sí, 16 sí, sí, sí. Marketing. Pero posiciones. ¿Pero antes de no, del no disco, mames, el estaba bien. Horror. Horror. Era, de... eh, era terrible. No, no mames, Tron Deadly Discs con esa madre. No hay otra forma. Sí, sí, no hay. Pero... pero juega Pac-Man. <laughs> no, no, Pac-Man, sí. Digo, sí, que sí. estábamos hablando de que... acá, que bien verga, que le ganaba a la se juega terrible. ¿eh? <laughs> bueno, le podías poner un, un una palanquita. Pero qué menos... bonito. Detalle que digo, no iban en la pantalla, iban sobre el control. Uh -huh. Estas micas que se metían justo donde iban estos números y estos números ya no eran algo tan aburrido como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues deja todo eso, era para decirte para qué servían. Uh -huh. ¿no? Sí, Porque sí, sí. en Math Phone era muy claro que eran los mismos números. Uh -huh. Pero en Doños and Dragons, Treasure of Tarmin o, uh -huh. o en Cloudy uh -huh. Mountain, o en Tron Deadly Discs. Claro. Ojalá y Mattel hubiera hecho lo mismo para su Simones, ¿no? Para uh -huh. hacerlo mucho más versátil. O sea, diría. en Tron, por ejemplo, podías podrías tener los controles como de Robotron. O sea, puedes ir caminando hacia un lado, disparando hacia cualquiera de las ocho direcciones. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué era como jugar este, hoy en día una FPS con los dos andálogos? Tal cual, sí. ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Como tener dos análogos. Uh -huh. O sea, realmente tenía dos Ay, controles. Oh, no, tron. Uh -huh. oh, el tron Mesa Tron. Tron Mesa Tron, qué pinche maravilla. Güey, Erzi Barol. El otro día estuvimos jugando Erzi Barol acá, este. Ah, sí, cierto. Sí. Acá ¿Sí? con Moe. Y la profundidad es impresionante. Oye, cómo chingado se juega en el, en el Play 2? Terrible. Ok. <laughs> sí, porque estamos. toda esta canción es de un, de una, este, una compilación que salió para Xbox. Gamecube y mm. Play 2, Ajá, que se llama Intellivision Lips, en, en Xbox es 1080 que era muy importante en aquel entonces uh -huh. y este, salían como una sala de juegos típica de sótano gringo, uh -huh. con la cancioncita con la fondo. cancioncita corriendo de fondo en lo que podías escoger tus juegos ahí en, uh -huh. en un mundo virtual donde ya tenías, y nada más lavas a la consola y te salía el overlay en la pantalla y con el digital te movías encima no, 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 terrible no, man, y puedes no. mapear a los botones. Y, eh, pero... y algunos se juegan bien. Sí. Shark ¿Algunos? Shark se juega bien. Shark Shark, que es un juegazasazo. Ahorita que arté trae otra playera de Shark Shark Shark. Shark Shark, shark sí, claro. Uh -huh. es un shark pero Shark es. Que es el... shark, ¿no? Sí, pero Ajá. es que en japonés se llama Same Same Same. O sea, Shark Tiburón, shark, tiburón, shark. tiburón, tiburón. Haciendo referencia a Tora, Tora, Tora. Ah, oh, ok. Bueno, entonces Shark Shark era un juego de, este, de Intellivision donde eran un pececito. Y. Te tenías que ir comiendo peces más chiquitos o de tu mismo tamaño. Ay, he -Man. sí. Y empezabas a crecer. he estaba verga. Y de repente salía un, un tiburón y si le, si le lograbas. Morder la cola. Morder la cola suficientes veces sin que te matara. Ibas creciendo. Ajá, lo podías ¿Sabes cuál matar. está verguísima. Microsurgeon, se llama. Micro ¡Está cabrón! Esa fue la primera vez que a mí me voló la cabeza el Intellivision. Sí, güey. Porque el veías tantos colores que decías, no mames, mi Atari es una mierda. <risa> <risa> Mira, yo jugué también Frog Bog Estoy viendo los juegos que tengo en Intellivision aquí. Night Stalker. O sea, yo decía que era Han Solo, pero... Ah, no mames, con Night Stalker es una maravilla. Yo decía que era Han Solo. Pues que so la portada está igualito, güey, míralo. Sí. Uh -huh. Yo decía que era Han Solo. Tron me hizo Tron la música. No, y pero el juego que realmente me influenció, del que ya hemos hablado muchas veces, fue a and Dragons, de uh -huh. Cloudy Mountain. Ese juego es, es una piedra... Esencial en mi formación. Estoy a nada de comprar su puto flashback solo por los overlays. Wey. Estoy a 10 <laughs> segundos. Sí, sí, pero, o sea, lo abres, mira, lo abres, saca los overlays y todo el demás contenido lo tiras a la basura. Tengo, tenemos un amigo que ya estuvo aquí, Nano Chess, Oscar Toledo, que mm. estaba ahí en el chat, quién sabe si sigue por ahí, pero él está haciendo juegos sin televisión hoy en día. Entonces, y este, uh -huh. los vende, el los programa él. Él hizo un este, un ensamblador basado en BASIC. O sea, de hecho, Hizo un ensamblador, un intérprete de Basic, es lo que quería decir, perdón, uh -huh. para que la gente pueda programar sus juegos en Basic interpretados por su, su ensamblador, uh -huh. que es extremadamente rápido. Entonces, hay mucha gente que está desarrollando en Intellivision gracias a él. Oye, Advanced y, Dungeons hizo, and Dragons, que. Amo ese juego. Hizo un port hizo. tributo a Saxon. Sí, sí, claro. También este? de Ghosts Goblins y su Princess Quest. Y era procedural también, ¿no? ¿También? Eh, Advanced Dungeons and Dragons, eh, digo, es random decirle procedural bueno okay. ya todos no más que es procedural sí sí era procedural sí. sí pero estaba chingón que los daños se hacían de manera aleatoria sí y además tenía siempre había solución y tenías que juntar las piezas para ir navegando y llegar hasta la corona matar a los dos dragones y juntar las dos piezas de la corona difícil no y aparte eh, pero sabes lo que más me gustaba que ibas en la cueva a ciegas y se iba abriendo el espacio y veías las huellas, escuchabas el ruido del animal y sabías que estaba cerca, pero ¿dónde? ¿Al dragón? No, espérate. Están los trolls, están este, los, los ratas. ¿no? Eh. Sonaba Eso. por ahí. Eh, era... Qué tradición. Maravilloso, pinche Qué culero juegue. que esa tradición de Zelda murió, ¿no? Que cuando estabas en el, sal en el cuarto de, al lado del boss, se escuchaba. Uh -huh. Sí. O sea, ¿qué, qué culero, güey, ¿por qué, ¿por qué quitaron ese, lo, lo intimidante que era escuchar al enemigo sin verlo, cabrón? Uh -huh. Y todavía unas pinches manos salían a agarrarte a ver si y te regresaban. Pues es que no, esas la eran la manera. maneras de, digo, puedo hablar de los dos lados, pero hablando como gabado del diablo, eran formas de generar inversión, in inmersión y ambiente cuando no tenías recursos. Ahora los tienes, entonces les vale madre. Yo creo que inclusive no es un tema de recursos, y digo, ¿no? Bueno, en su momento fue de recursos. I iba a hablar de, de un tema que iba a ser medio spoiler eh, de algo nuevo. No lo voy a hacer, de una peli que se llama Arrival. Pero eh, creo que el tema de, de lo desconocido es importante para generar y eh, para intimidar al usuario. Eh, creo que el mejor ejemplo sería Silent Hill, ¿no? Que, que esta niebla. Eh, eh, causada por, por, este, limitantes, por eh. las limitantes de la consola, pues te generaban este miedo de no sé qué chingados hay adelante de mí. Uh -huh. Pero se oye un radio. Pues es que tu, tu imaginación es el peor enemigo, porque eh, vas a imaginar exacto, lo peor que puedas. Bro. Exacto, exacto. Por eso a, ayer este, discutía de, de que por qué siempre a los alienígenes, eh, cuando se les retrataba en alguna obra, película o lo que fuera, se les retrataba como... Con esta mist alrededor de mm. ellos, ¿no? Como con este... Mm. Pues porque el cerebro es el que completa todo lo, lo más macabro y todo lo más mm -hmm. este, misterioso, ¿no? O sea, si te diera la imagen de ¡pum! ¡ahí está el alien, puto! Pues sí, no, 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 que no chiste... dejaría en nada la imaginación. Mm -hmm. Y no te asustaría tanto porque pues, la imagen es lo que es, cabrón. Mm -hmm. Pero si te dejan una imagen de algo desconocido, pues también... Por eso las radionovelas funcionan tan bien. Desgraciadamente han caído en uso... Porque necesitan atención. Uh -huh. Necesitan que alguien se siente escuchar y eso ya no pasa. Tal vez no demasiada atención porque acuérdate que la de War of the Worlds, este, causó ahí. Un desmadre, no, pero <laughs> no, sí. pues es que ya nadie escucha, ya todo el mundo lo pone de fondo. Como nos están escuchando ahorita. Como ruido, sí. Ahorita ya le gritó a la mamá y ya fue, se levantó al baño y dijo, pues a ver ahorita cuando regrese a ver si agarro la plática otra vez, pero. Pues, uh -huh. Sí, y había juegos muy buenos de Intellivision que, que no este que no están en esta compilación. Lamentablemente es una compilación que solamente abarca lo que hizo Mattel uh -huh. y no todo lo que hizo Mattel. Pero. O sea, sí tuvo mucho third party. Sí, tuvo bastante third party, mucho Activision, por ejemplo. Bueno, o sea, había Pitfall. Que se le metió a todos, parejo, sí. ¿no? hay un hay un juego que me fascina de de, de ellos que se llama Happy Trails. Uh -huh que es como un rompecabezas, eh, el, el stage es como un rompecabezas que vas armando, vas armando un caminito y son este, es como un vaquerito que va caminando y lo tienes que ir llevando o le tienes que ir resolviendo el camino, un poquito más como el monocrom, no sé si te acuerdas del uh -huh. monocrom de, de PSP o de Playstation 3. Echo chrome eh, Perdóname, sí, Echocrom, tienes toda la razón. Okay. Echo chrome ¿Y? Sí, porque el Intellivision permitía que hubiera experiencias un poquito más Ajá. complejas que las del Atari 2600, hey. ¿no? Que eran muy de... Digo, también son divertidísimas, pero eh, movimiento, movimiento, movimiento y acá era como más... Mm, pues tenías Adventure. ¿no? El punto es que tenías mejor tecnología. Ajá. No porque tengas mejor tecnología puedes expresarte mejor, pero puedes expresarte puedes mejor. Puedes hacerlo. ¿Eh? Eh, math and Fun. Qué bonita manera de decir expresarte para hablar del jugador haciendo una acción y del programador uh -huh. o del diseñador de las dos uh -huh. partes efectivamente el juego que se llamaba Math and Fun claro claro no sé si lo, no sé sí, si sí. lo recuerdas el Talking de los gorilas sí sí claro puta era maravilloso o sea el pad que, que tenías pues ahí sí tenía era pad numérico Exacto. y, y podías... era era lo que mencioné hace un momento con lo de lo... ese no necesitaba overlay no pues no en absoluto si estaba <coughs> claro. pues, si lo querías pero no lo, no lo necesitabas podías eh, eh, tener a dos personas compitiendo en una carrera eh, haciendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Uh -huh. ah, te iban cerrando animales, te salían Ajá. con una pregunta. Te salían con una pregunta. ¿Cuánto es cinco más cinco? Ya le ponías, ahí 10 Y si fallabas, te caías al río y tenías que volver a hacer algo para. Y era poder. una carrera. Ajá, era una carrerita. Te salían cocodrilos y el cocodrilo te preguntaba una, una suma o una multiplicación. Está padre. Ese tipo de ¿Cuál juego? No me acuerdo si era de Intellivision o no, que estabas tú como en unas plataformas y si te caías había una araña, güey. Pero la araña solo se escuchaba. Y era el pedo más terrorífico del mundo, güey. Se O sea, que se acercaba a ti, güey. Pero tú ibas en esta... Creo que se llama Mountain algo. King of the Mountain. Un pedo así, cabrón. Pero no me acuerdo si era de Atari 2600 o si era de, de... Me suena mucho, la verdad no lo recuerdo, pero sí, sí, me, me suena mucho esa escena que mencionas, donde caías y... Pues estaba yo diría la que aquí. inclusive era el primer survival, ¿no? Digo, mucha gente dice que es Haunted House, pero... La neta Haunted House. Ah, Haunted sí, House. Güey, era que bueno. nomás ves los ojitos ahí. Uh -huh. Y no veías nada más. Fue pero... de los primeros tres videojuegos que vi en mi vida. ¿Ese? Haunted House? Spider-Man, Pac-Man y Haunted House. Fíjense que yo, yo a pesar de, de que tuvimos. Pues, eh, fue tan rica la oferta que hubo aquí en, en América. y a pesar de que pues llegamos a este momento culerón en el 83. al punto de llegar a una crisis. Eh, me hubiera gustado que, que de este lado. Hubieran ex, hubiéramos tenido la, la opción de ver cosas tipo. Eh, todo lo que salió de Spectrum. porque creo que en Spectrum también se hicieron cosas bastante interesantes. que empujaban. Eh, no solo a, a... No necesariamente a tener más colores en pantalla. Sino como a tener pers nuevas perspectivas. Y digo, pues los hermanos Stamper eh, hicieron como mucho trabajo mm. ahí con... Con hacer nuevas perspectivas y nuevos tipos de gráficas. Pero mm. eh, sí me hubiera gustado un chingo ver todas estas cosas que salieron en, en Werewolf. Y, mm. O sea, todas estas cosas que también salieron en, en Spectrum. Creo que... Eh, de este lado nunca las tuvimos wey. Nunca sí, tuvimos no. esos juegos que se vieran así Sí, sí, o sea que había juegos en, en Intellivision Había juegos que decías, güey, es que qué cosa más increíble Como Snafu, por ejemplo ¿sí? uh -huh. Que tiene muy buena música Ya pondré en algún punto este, Más adelante voy a Voy a traerme seguramente algunas rolas De Intellivision Snafu es, es de los primeros que tienen como soundtrack uh -huh. Uh -huh. Eh, Bien Bien logrado y, y, este, y es un juego que, que tiene 20 o 30 diferentes modos, que es multiplayer, que tiene... Que es la este, base de la viborita. Es la base de la viborita, efectivamente. Es una... Ahorita que, que mencionas eso de, de Spectrum, curiosamente iba yo a poner otra canción para complementar este de rol, pero no lo hice. Que se llama Hey Hey 16K. Ah, huevo. Que es, es precisamente de la Spectrum y de la BBC Micro y de Jetpack que están mencionando y por ahí. CPC oh, 64. Y la, y la este, Acorn. Está bien bien. Amstrad, la, la, Amstrad. Pueden jugarlo en la Rare Replay. Amstrad CPC. Uh -huh. Uh -huh. Pero bien, pues, bien, esa, esa zona cosas. la tengo bastante desconocida. Conozco, así igual que como nos están diciendo en el chat, Jetpack, ¿no? Pero sí. de rebote, yo, pues en mi vida he tenido una Spectrum, una Sinclair. Sí, ¿sí? Hay, hay una compilación que se llama Rare Replay que salió para. Uh -huh. Sí, Plan, sí, recuerdo Muts, que mencioné. Que... La, la trajiste, hablamos sí. de ella un rato. Hablé hable sí. de lo más popular, o sea, hablé de... de Banjo, pinche Banjo-Kazooie Banjo y la chingada, uh -huh. Ardol, todo, pero no hablé de estas joyas de, uh -huh. de Jetpack. Y de, uh -huh. de todos estos juegos de Spectrum que también salieron. Y creo que son una pieza importante para entender el desarrollo del otro lado del mundo, ¿no? De sí. qué estaba pasando. No, pues como esta canción de Hey Hey System K dice creó, un, antes de que hubiera proper consoles, eh, creó una generación de gente que sabía programar, ¿no? Uh -huh. Y que es la que da, está dando los juegos ahorita. Uh -huh. Esa generación que jugó con esas computadoras, que sería el equivalente de la Commodore 64, ¿no? Que allá ah, también les tocó, pero tuvieron esto antes. Uh -huh. Entonces hubo, hubo un, un slide mucho más, este, grande uh -huh. sí. de, de información. Me encanta cómo termina esa canción, que termina diciendo uh, for n equals 0 to 2 ...those were the days... ...next and... ¿No? Y es, es ...básicamente son tres líneas de código... ...muy sencillo que dicen repite dos veces... ...those were the days... ...those were the days... Uh -huh. ...lo dice la bebé que traen cargando ...está bien uh -huh. chido ese canción... <laughs> sí, ya, ya lo... ...oye pero no... ...no salió nada de Spectrum de colecciones... ...Spectrum Leap. ...bueno aquí no, pero allá quién sabe... Uh -huh. ...pues lo más cercano son estos juegos... ...de Rare eh, que están en la Rare Ripley... Pero de televisión pues fuera del, del Lips, creo que no volvió a salir nada fuera del flashback, ¿no, Rol? Sí, nada, desgraciadamente. El flashback es básicamente el NES Mini. Sí. Pero no. este, Exactamente, es lo mismo. mal hecho. Es muy mal hecho. Sí. sí. De hecho, los juegos se rompen. Muchos juegos no funcionan. Yo, yo... Yo vi esos los de Sega, verga, qué mal hechos La están. Esas esas porquerías siempre han estado súper mal hechas. Viendo ah. comparándolo en perspectiva, el Nes Mini está increíble. Sí. Ah, uh, y okay. hay uno que es perfecto, <laughs> que es el, el uno de los Atari Flashback. Sí. El Atari Flashback. El 2. Que, en que trabajó y uno de Commodore 64. En este Life Will Wasted está Jerry Ellsworth uh -huh. habla de que ella trabajó en un simulador de FPGA para Commodore 64 que tiene inclusive. Eh, el, el bus para que le metas tus juegos directamente. Mm. Que eso hicieron con el Atari Flashback 2. Lo hackearon para que le pudieras Porque tiene meter bus tu propio. Para meter cartucho. los cartuchos. Ahí. ¿No? Y eso, eso, sí son detalles de que eran fans los ingenieros que lo diseñaron. Exactamente. Pero nada más el 2, el siguiente flashback que salió de Atari ya no es así. Ya es un el pinche 3 ARM. Claro. No. Como el, como el Nesmin. ¿Y qué sacan? ¿Puro compuesto de esos? Esos según recuerdos, puro compuesto. Uh -huh. mm. El Atari, el Intellivision y el Coleco sí se pueden modear RGB, se ven preciosos. Neta. Ahí están arriba. Bueno, el de el Coleco apenas me llegó el modelo RGB, me lo mandó Bob, el de retro, uh -huh. retro RGB. Nada más hay tres ahorita en el mundo. A ver qué tal lo voy a probar. A ver qué Órale. tal está. Pero el Intel, bueno, también el Intel también me lo consiguió él, el mod, y no ha salido. Pero el de Atari sí. Intelli Ahí es tenés... video normal, o sea, disponible. El, el de Intelli lo tengo instalado. Bueno, el en el modo RGB y se ve hermoso. Hermoso, sí. Ah, chingada madre. No más creando necesidades. <risa> <risa> pero este bonito recordar el Intellivision. Creo que es la primera vez que lo hacemos, Ron, en uh -huh. Score. Pero pues es que Parlamos es difícil por la música. Hemos, hemos hablado de, de, de Dungeons and Dragons N veces. Eh, pero así que hubiéramos puesto algo específicamente de una compilación o algo de, de Intellivision, no, no lo habíamos hecho. No, creo que precisamente Artemio había puesto Advanced Dungeons and Dragons. Creo que eran lo único, cabrón. Ajá. No, no, música no, porque no se puede. Tiene música. Hemos hablado de él nada más. Pero Yo he bueno. puesto Moon Patrol, si te vas un poquito más para atrás. Pero es, es, son generaciones difíciles porque no hay música o hay jingles muy cortitos. Ajá. O sea, si pones toda la música del juego, van a ser 10 segundos. Uh -huh. También viene en la compilación, ¿no? Moon Patrol, en esto de Rare. Sí, ¿no? sí. Es de Iron sí. no, Patrol. No. no, no. no. El creo que se refiere al Moonlander? Moonlander. Moonlander. Ajá. Si sí, el soundtrack de Snafu, por ejemplo, que son como 4 o 5 rolas, es más o menos dura más o menos lo mismo que el de Overwatch, más o menos. O sea, 30 segundos. Lunarlander. De Lunarlander, no, no, perdón, sí. Sí. Oye, yo también me confundí con eso. Yo pensaba que eran la misma chance. No, claro. Sí, Moon Patrol es Moon Patrol. Sí, Moon Patrol también, Rifa, pero este, vamos con la. Vamos con la No, espérate, ya, ya casi. De, eh, cabrón es más. Porque... Ya nada más dos horas, dice. Ya nada más dos horas. Tres. Acabamos de escuchar de el soundtrack de Am2r Return of Samus eh, el, la primera área y seguido de Hydro Station eh, ambas rolas eh, compuestas por eh, Milton Quasti mejor conocido como Do Doctor M64 un argentino que eh, tuvo la terrible decisión eh, bueno <laughs> más bien la difícil eh, decisión de eh, durante 10 años hacer este una nueva entrega de Metroid a falta de, de sí. interés por parte de, de Nintendo de hacer este un juego 2D de la serie y, y contrario a, a creencia personal sí. contrario a, a la experiencia que tenemos este en la industria eh, el juego es un éxito el juego es este es, es probablemente lo más cercano que tengamos a, a, al no, tratamiento no. que tuvo este Metroid Zero Mission para NES, uh -huh. eh, es, lo, es lo más cercano que, que exista ¿no? para, para este y ojo, esto sí raya ya en Ruil Legal, uh -huh. sí. es, es un grave, o sea, se metieron en, en el peor camino que podían haber hecho. No sé si estén lucrando. En el, no, en el menos no. rentable. No, no, no. Okay. Nada más lo vendió. Pero, pues sí tienen un, un cease and desist porque están utilizando propiedad intelectual agente. Sí, sí. Ajeno, Nintendo ¿no? luego, <laughs> luego. No eh, me sorprende que Chingo. Nintendo haya dejado que pasar para empezar. En ¿no? o sea, pero, o sea, de que podían haber peleado porque no están cobrando, podían haberlo hecho, pero quién sabe qué hubiera llegado. Hubiera sido interesante para ver legalmente uh -huh. qué sucedería. Son, sí. son aguas no, no mapeadas. Uh -huh. Eh, porque si sí hay rango para argumentar que pues, es, es una obra hecha por fans y que no están cobrando y que tienen todos los derechos, por el otro lado pueden argumentar: están confundiendo a los consumidores creyendo que es un producto oficial, uh -huh. no porque sí. están usando los nombres y eso es el problema en el que realmente se meten porque la marca sí defiende, o sea, el registro de tu marca sí te defiende para que nada más tú la puedas explotar y no haya uh -huh. una confusión, uh -huh. no. De hecho, la tienes que explotar porque si no la explotas la puedes la perder. Porque todo tiene que entrar a dominio público que realmente debería de ser lo correcto después de ciertos uh -huh. años, uh -huh. no. Desgraciadamente el copyright, gracias a sus tíos de Disney y a Steve y a todo esto, se ha aumentado a, a una cantidad estúpida de años. 75 después de la muerte, sí. ¿no? Digo, que aunque respeto todo legalmente, no debería ser así. Uh -huh. ¿no? Deberíamos de, 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 de... Por eso, pues, como les he dicho varias veces, todo lo que libero lo libero bajo GPL o bajo uh -huh. Creative Commons, porque creo en, en, en que el conocimiento es, es algo que se va construyendo uno sobre el otro. Así ha siempre. ¿no? Y, y desgraciadamente sí. las patentes limitan esto, pero en este caso la patente no ha expirado, las marcas registradas no han expirado y están utilizando una marca de una manera ilegal o cuestionablemente legal. ¿no? Sí, a, habrá que ver este, digo, el, el cease and desist que le llega sí, a, claro. a Doctor M64, eh, pero pues ni... también es, 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 es bastante light. Más bien es para el atupedo pero, claro. eh, pero no te vamos a hacer nada El autor jamás cobra a nadie ¿no? o sea, el autor, Bueno, pero, pero ya les pasó A los mismos vatos que quisieron hacer Una secuela de eh, Chrono Trigger ¿no? ¿Sí, ¿no? ¿Sí, eso? Hace eso? Como, como 10 años han, Miles han en, empezado a hacerla a Pero, pero estos güeyes estaban 99% Pero me sorprende que a Nintendo le valga tanto sí, Que, se que se haya dejado tiempo. Durante 10 años Este güey no fue, pues es que no nunca fue lo discreto va a acabar No fue discreto güey. Uh -huh. O sea, este uh -huh. brother hizo público su trabajo. Eh, durante estos 10 años él tiene un estudio donde de grabación uh -huh. y él en estos años pues se aventó este soundtrack, ¿no? Y se aventó el juego y claro, pues, se y lo aventó todos. en GameMaker Studio y, y las herramientas. Pues él empezó sabiendo nada, güey, armando el juego con tiles de Super Metroid y acabó si, haciendo gráficas este. Eh, pues nuevas para el juego sí. y no, 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 no contento el cabrón con hacer un mapa eh, con una estructura similar a Metroid 2 Return of Samos eh, lo hizo de una manera que, que se siente como si Nintendo lo hubiera hecho no, sí, pues no aquí, es... aquí como dice José en el chat le hubieran puesto Detroit no es que el, el, a mí se me hace más cabrón el se me hace es más directo Bolt? El hecho de decir a huevo, no lo voy a cobrar. El le hubieran puesto tal, pues el le hubieran puesto tal es como le hubieran puesto tal para que. Para que cobres tu trabajo, cuando mm. pues aquí Milton no, no, no. deja claro que, que no quiere pero, cobrar nada, güey, Independientemente de eso, estás usando la marca registrada de alguien. Entiendo más. que sea una mala decisión. Sí, eso ahí sí la regó gachísimo. Pero, entiendo que sea una mala decisión, pero no mames, como la agradezco, cabrón. ¿sabes? Ah, no, claro. Porque eh, Admiro su trabajo y, y, y lo sí, respeto. Y mm. realmente es tener los huevos de decir esto, ¿Sí? nunca voy a sacar un pinche peso de esto, mm -hmm. güey. ¿Y qué lástima? Que, que la naturaleza del, de la situación sea la misma que, que limita la claro. propagación de ese trabajo. ¿no? Eh, eh, es, es, digo, yo, yo puedo hablar de una posición muy cómoda al respecto, pero porque cuando hicimos, por ejemplo, la traducción de Polisnots, que ya salió la de Saturno, en, uh -huh. por ahí, hace eh, sí, hace poquito, pues, pues siempre pensamos en que nos iban a cerrar. ¿no? y siempre bueno. pensamos en evitar los problemas y por eso pues, nos protegimos él sin embargo como dices aparentemente quería pues, salir con todo de frente uh -huh. no y pues eso o en sea, si es... caso no le puso Metroid pero dentro del juego <laughs> este o sea bueno se llama Another, <laughs> Another Metro Metroid 2 Re Remake, Re remake. Uh -huh. pero el, pero el, abrevió, el, el abrevió, no hay pues, lo pues sí pero así se llama pero, o sí, sea lo estás abrevió. usando no 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 pero dentro del juego este hay pues... todo un lore y, y, o sea, no solo está el juego Metroidvania que todos conocemos, la estructura de un Metroid 2D, sino que el cabrón se fue al punto de, de tener como ciertas eh, partes de la historia que tenían que ver con, con Metroid Prime. Entonces, mm -hmm. lo que él hizo fue ser tan específico como Metroid Prime, ¿no? Que en Metroid Prime tú podías escanear las cosas mm -hmm. y el sí, escanear sí, sí, sí. las cosas te permitía. Tener como un, alguna nota breve sí, de el mayor que conocido, era no, eso, lo estabas preciosos. tú escaneando, ¿no? digo También mencionan el, el caso opuesto con lo que pasó con el Sonic hecho por los fans que Sega los los compró y los metió. ¿no? Ahorita hay como 20 ¿no? Sonics sí. hechos por fans. Pero llegas al, al extremo opuesto, verán lo que pasó con Steam y todos los ROMs que estaba subiendo la gente y, y la porquería que se hizo. no Y tuvieron que bajar el servicio y tuvieron mm -hmm. que hacer todo un relajo. Es, es, es un problema difícil de resolver. Uh -huh. No es algo. O sea, lidiar con los copyrights y con uh -huh. las capacidades de creación de la comunidad es algo que apenas estamos aprendiendo a hacer. Y con la compatibilidad, encima. Sí. Y se van a generar muchos errores, uh -huh. muchas malas decisiones, y con base en eso, desgraciadamente, es que se van a generar los precedentes. Por eso me hubiera interesado que esto se hubiera, uh -huh. se hubiera peleado, ¿no? Porque se ponen precedentes de, bueno, hasta dónde están los límites y desgraciadamente seguimos sin conocerlos. Uh -huh. Sabemos más bien que las políticas de Nintendo siempre son retrógradas, sí, Jesus. pero eso, que sea retrógrado no implica que no estén con base en ley. Uh -huh. Sí, ¿no? y, y por ejemplo, yo eh, ahorita hay una mamada pues, con la misma credibilidad que los Oscars que se llama... <laughs> que, eh, de que no, hay, no algo no de Jeff digas. Killy, wey, una de uh -huh. esas madres de Jeff Killy. Eh, que tuvo una. Tenía una sección. ¿Se le llama sección a eso? No, era como un apartado en el cual ah, iban a votar de, de por. juegos hechos por fans. Por cuál era el mejor juego hecho por fans. Y estaba este. Y, y estaba lo... este y estaba Pokémon Uranium. Ajá, que también lo, manda, lo... lo mandaron a la chingada. A la chingada. Y, mm -hmm. y lo extraño fue. Que inmediatamente pues eh, la voz que, eh, de, de las masas que, que ignora por completo pues cómo funciona todo estos este pedo legal mm. pues luego los insultaron ¿no? o, o luego lo oyes este eh, tipos de <laughs> a, a mí me encanta escucharlos porque te dicen cosas tan absurdas como Nintendo debería contratar a este güey o Nintendo debería tomar pues es que el, juego el ejemplo de y, Sega. Y lanzarlo como si fuera mm -hmm. legal cuando Nintendo jamás va a hacer eso. No, no o sea, y, y te metes en un problema grave porque es darle pie a los demás. Es como... Como ¿cómo a ver, hazlo. Es, sí, o sea, más bien síganlo haciendo porque no les va a pasar nada. Y no puedes mandar ese mensaje. O sea, desde ninguno de los dos lados. Sega lo está haciendo. Sega, ah, Sega medio sí. Sigue. Ajá, pero ve en qué social? posición está. Sí, sí. <risa> <risa> sí, pero... O sea, eh. ya está des... O sea, Sega está madreado. Punto. Ahora, AM2R existe. AM2R ¿Qué? está a un Google de distancia sí. en sí, 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 tu laptop, esa que en la que nos estás escuchando. Eh, en tu celular también. No, hasta eso no hay versiones, no, no hay ninguna, no PC, hay ¿no? una sola versión. Eh, Milton paró el, el desarrollo de, de, inclusive iba a sacar una nueva versión. Oye, liberó el, el las, código. Las actualizaciones las paró. Sí, sí. Decía, ¿no? En algún no. punto vi que, digo, no, no... Pero había... es que yo no. creo que era parte de no. lo mismo. Si, o sea, el CIS and desist, seguro le hacía CIS and the Liberar el código implica seguir. ¿No? Sí, lo pararon. Bueno, podían podía liberar el código sin sprites, por ejemplo, ¿no? Aquí, repito, lo extraño uh -huh. es que se haya llegado a este extremo, cabrón. Uh -huh. O sea, y hubiera lo sido muy chingón. Que, que él dijo, en un mes sale, porque okay. era el 30 aniversario, sí. ahí era el momento, güey. Pues Nintendo de decirle güey, no, no va a salir, cabrón. No. Pero si pues, pensaron, no? güey, güey. Y, y, y salió y, y quienes lo jugamos pues no podíamos creer que estábamos jugando un nuevo Metroid. Sí, es que o sea, es. lo que acaban de escuchar ustedes, las rolas que acaban de escuchar, suenan a... a que, Él, las le, hizo, de... Él hizo los arreglos de las rolas. Sí. sí Él hizo todos los arreglos de las rolas. ¿Sí? Le ayudaron un poco con los gráficos, pero el diseño del juego, mapas y todo. Eh, es un Metroid hecho y derecho, cabrón. Y, y también es un... Es un es, es hasta cierto punto es un humble pie porque... Pues uno cree que, que Nintendo tiene estos magos eh, que están ahí, que, que los cuales son los únicos capaces de hacer. Yo, yo mismo decía que Super Mario Maker, pinches mamadas, que las herramientas no debería tener la gente, pero pues si hay cabrones como Milton Guasti, por favor, que esas herramientas claro, nivel, lleguen claro. a, a más personas. ¿no? Y además, este digo, qué huevotes también de hacer un, el, un remake del 2, ¿no? O sea. Sí. Pues el o sea, juego más ignorado. Más ignorado, la ignorado serie, y ¿no? medio raro tal vez, ¿no? un poco. Y también el, el, que es más extraño, más distinto a los otros. Totalmente, o sea, sí, Que sí, le tengas sí. que pegar en la panza a los pinches estos. sí, no, y o sea, mecánica de matar todos estos Metroidcitos, O sea, es bastante. Que tiene diferente. que ver más con numérico? Para que la Ajá, lava exacto. vaya bajando. O sea, es un, es un método que funciona de, de maneras distintas. Uh -huh. Y que está muy inspirado en, en el feeling de Metroid Zero Mission, ¿no? Que es como el arte final sí. 2D que vimos de, de la serie. Y a, a mí me da mucho gusto que esto exista. Eh, por supuesto que a mí me gustaría ver más como esto. Sí, por favor. Me encantaría, güey. pero también entiendo que, que, que es como si quisieras jugar con el balón de tu amigo que no te lo presta, güey. Y vas y se lo robas y de su y casa. Lo huevo, y sacas a presumirlo les... al patio y decir: Miren, tengo el balón y lo voy a usar. <laughs> Vamos a jugar a las 10 de la noche. Y también creo que, por más. En un megáfono. Por más que, <laughs> que siempre pues, la opinión popular va a apelar a, a, a que nosotros, los usuarios, eh, salgamos ventajosos de mm. X o Y situación, eh, yo creo que. Como bien dice Artemio, hay que entender las dos situaciones. Hay que entender cómo esto eh, no es a M2R nada más el único juego que está aquí en, en discusión. No si Nintendo muchísimo. permite que, to que cualquier fan eh, pueda hacer este tipo de cosas. Y digo, este hombre es extraordinario, Milton Westy, ¿no? O sea, el, el que él haya hecho esto es un esfuerzo uh -huh. extraordinario de sí, 10 totalmente. años, cabrón. Ha, ha de haber requerido de sacrificios, dinero. Este, uh -huh. Noche sin, sin dormir. Noche sin dormir y la chingada. <coughs> Mucha gente dice: Pues se fue a la chingada en dos días que Nintendo les paró su. Pues sí, pero él sabe. Digo, él sabía lo nuestra, que iba, nuestra, ¿no? nuestra intención también cuando libramos PolisNotes, sabíamos, sabíamos que si lo sacábamos, alguien lo iba a preservar. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, sabes que ese trabajo va a vivir independientemente de ti. Sí. Entonces, es, eso lo sabe él perfectamente. O sea, solo querés que estuviera fuera. Y oh. es que una vez que está afuera, no puedes detenerlo, ya, ya, ya güey. Quedó. Por más sí. eh, DMCA notices Ups, que mande Nintendo. Pues... Únicamente si el trabajo vale la pena. Ok. Ah, Porque bueno. si nadie más le interesa preservarlo, pues se va a morir ahí. Sí, lo, lo publicaste en tu sitio y. Ya. Sí, ¿no? O sí. sea, si hubiera sido un juego malo, pues nadie lo, lo hubiera valido. Claro. Madre, güey. Pero es un buen juego, cabrón. Y afortunadamente está allá afuera. Uh -huh. y, y eso significa que ya chingo a su madre eh, Nintendo pues por sí. más que quiera uh -huh. eh, parar y este uh -huh. ponerle uh -huh. alto a su puta madre el juego está allá afuera y uh -huh. todos podemos insisto debía haber eh, liberado el código fuente porque además eso le va a dar eh, la posibilidad de pero es que también que, que más gente le metiera la eh, no lana que más gente le metiera mano rol ¿No se te hace como que también es como.? No está perfectamente bien, porque es la manera en la que lo puedes hacer este. compatible hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ahorita va a correr en Windows 10. Pero tú no sabes si eso va a correr en Windows 17. Uh -huh. ¿no? no sabes. Sí. Uh -huh. Pero también no sabes qué modificaciones vaya a hacerle. Eh... No, o sea, que no sea él, ¿no? ¿no? importa, el open source de eso se trata, ¿no? O sea. Es más difícil preservar un ejecutable que el código fuente, es lo que está queriendo decirte. Uh -huh. Uh -huh. Rol. Sí. sí, no, yo también me hubiera gustado. O sea, el juego 320, 240, pues qué maravilla. A mí me encantaría jugarlo en un pinche CRT, cabrón. Uh -huh. Y ahorita no puedo, pues, porque no tengo una pinche tarjeta que saque 240 P hacia un CRT, cabrón. Uh -huh. Pero a ah, me hubiera gustado que hubiera una versión de Wii, por ejemplo, que, que sería muy fácil de correr una versión de... El, el código fuente habilitaría esas cosas. Ajá. evidentemente. Uh -huh. Habría ports, habría gente que estaría interesada en que eso corra en un... En un PSP, güey. En un PSP. Quieras, wey, en un 10. En un 10. Bueno, en un 3DS, porque el 3DS sí tiene esa resolución en la pantalla de abajo El punto más importante y que está relacionado directamente es que... Si alguien tiene un pet project para empezar a aprender algo, puede agarrar eso como un proyecto de transición en lo que aprendes, un uh -huh. set de nuevo de habilidades, ¿no? Sí, un objetivo es importante para esto. ¿No? entonces el código fuente habilita ese tipo de proyectos. Uh -huh. Pero bueno. Y el buen ya Milton lo he hecho, es, hecho está. Es bien buena onda, ¿eh? Este, eh. nosotros publicamos un video de él y nos contestó y nos dijo que qué bueno que habíamos disfrutado su juego si le escriben en Twitter lo más probable es que les conteste y, y la neta es que eh, es admirable el talento de, de este hombre, ¿no? Sí. Y, de, y de su capacidad por eh, no solo entender eh, cómo funciona Metroid, sino ser capaz de, de replicar una experiencia muy similar mm -hmm. y en algunos casos hasta superior a, a la fuente, ¿no? Creo que necesitamos, necesitamos a más personas... <laughs> Eh, como el, necesitamos este... Sí, pero no violen el copyright, no sí, les conviene. ¿no? Todavía en este sí. mundo, todavía no es buena idea. Todavía en este mundo no es buena idea. No, deja que cambien las formas en las que el copyright, cuánto dure, las patentes, cuánto duren. Y ahí, pues, como pasa con Sherlock Holmes, o como pasa con cualquier cosa que uh -huh. es, es dominio público. Uh -huh. Cuando las cosas se vuelven en dominio público, uh -huh. se pueden hacer cosas muy interesantes. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, y ¿no? las licencias libres, como la GPL, las licencias que se usan en el open source, en el software libre, por algo les llaman copyleft. Uh -huh, porque van porque en la dirección. Van en la dirección contraria del copyright. Y el mismo copyright iba en la dirección del copyleft originalmente. La intención era lucra en lo que te beneficias por tu uh -huh. trabajo. Es un y monopolio temporal. Uh -huh. Lo regresas a la gente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y está bien. Uh -huh. La bronca es como ya se modificó. ¿no? ya Ya vivimos con una versión retorcida del copyright que. Que no está protegiendo a los intereses públicos, está protegiendo a, 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 a las generaciones, ter, 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 a la tercera generación de herederos de la persona que creó el contenido. o sea, uh -huh. Sí, los sí, bisnietos no, no. de Cantinflas. Bueno, que poca fe, se fe le tienen día, no. al, a los inútiles de los hijos. Pues. <risa> <risa> pero, este, pero bueno. bueno pero ahí bueno. tienen AM2R, se los recomiendo. Hasta aquí al buen Rollman, seguro lo va a disfrutar. Aunque, pues desgraciadamente solo en PC. Eh, solo, solo empecé y pues ahí recomendamos un control de Super Nintendo que tenga que tenga este USB, USB. Sí, o que, una que... PC viejita que tengan por ahí. Yo tengo por ahí una, una PC donde esto puede correr perfectamente y tiene salida de joystick y pues un, con un joystick uh -huh. de PC de los 90 noventas Puedes tener la experiencia completa. Sí uh -huh. sí sí. Denle una checada <coughs> es de este año oh, y que además este pues nos cae muy bien, ¿no? Digo, porque yo creo que Nintendo ya abandonó totalmente. Sí, yo, yo creo, que, creo que, que ahí ya, por lo menos el Metroid 2D, creo que. Ya no. Sí, ocurrir, claro, no. Claro que... Alguien les hizo la broma, ¿no? En Twitter, que Nintendo felicitaba a Xbox por sus 15 años. Aunque a mí eso me parece sarcasmo, ¿no? Porque, ¿cómo le vas a felicitar a Xbox por 15 años de perder dinero? Pero... Pero, pero está chistoso que les celebren. Diciendo sí, que, que a Metroid, we. que es nada, güey, que en su cumpleaños les valió madre. Bueno, ¿no? Metal Gear Solid 2 a todo el mundo le valió madre también el lunes de la semana pasada. No, yo sí vi varios artículos que sí. de que eh, ¿Y 15 años, era, ¿no? Ya, ya lo de... más este, adelantado, ¿no? Los temas que pinche ah. Kojima. Y en un año. Y en es un cercano, año? Es el, cabrón. el punto es... es: también estamos en. Un, uh, mi, mi punto era sarcasmo. Vivimos en una época en la que estamos celebrando cualquier mamada de cualquier fecha. Uh -huh. El 14, 15 años, 6 meses. Pues oh. ya, ya, no es como sí. celebrarle a los bebés el mes de que cumpleaños, pues también. Ándale. Bueno, este de, uh, cuando yo tenía mis primeras novias celebrábamos meses. <risa> <risa> yo, yo celebré este dos meses con mis 68 <laughs> <laughs> <Qué chido>, mil. <amigo. risa> con un nuevo cinto. Toma. <laughs> Oye, vamos a la siguiente rola, y pues quien quiera Metroid 2D, ya sabe dónde hay. Uy, uh -huh. uy. Google. Sim. Acabamos de escuchar, Artemio. Acabamos de escuchar un par de temas de, de Dunas 2. Uh -huh. eh, uno se llama eh, Spice Melange. Y el otro es, este, creo que Desert Hope. Esos títulos son este, eh, realmente puestos por los fans. Porque la música del juego en sí no tiene, no tiene, nombre. no tiene nombres. Eh, se transmite vía media un MT-32. El mismo cinta del que estuvimos hablando extensivamente... Eh, la semana, bueno, la semana, ¿eh? la, el, el... Bueno, fue, el... el año pasado cuando fue el score de la otra vez y donde jugamos este, Castlevania, pues? donde hablamos de Castlevania. Es el mismo sinte, nada más que usado de una manera completamente distinta. El juego soporta muchas tarjetas de sonido: soporta AdLib, soporta Sound Blaster. De hecho, cuando lo jugué, la primera vez este, corrí mi juego sin parches de, de directamente de los floppies y resulta ser que. Todos los sound effects los hace con el sintetizador externo, con el MT32, la metralleta, los de que ya terminaron los workers, porque es un RTS. Eso es eso el primero, ¿no? eso fue... ah, es el primer RTS moderno, pero realmente está inspirado en Herzog's Bay, ¿lo dije bien? Sí. Este, que es este juego de Sega Genesis? Uh -huh. ya, 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 ¿no? ya hablamos también. Y uh -huh. sí, ya habíamos hablado. Y ese está a su vez inspirado en otros RTS también. Eh, más viejos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Nada más fueron milestones que sí cambiaron el género fuertemente. Y este es efectivamente uno de ellos. Hay un parche para utilizar la Sound Blaster. Y, y la Sound Blaster para poner voces digitalizadas todo el tiempo y la música generada por el sintetizador. Y eso es lo mejor de los dos mundos. Porque lo escuches con la Sound Blaster, que es como normalmente lo escuchamos todos. Y sí. es, es horrible. Sí. sí, ¿no? Porque usted está utilizando un sint FM. Con patches ahí súper malechotes para lograr esta misma calidad de audio. Y la verdad se pierde toda esta mística que creo que la música transmite muy bien. Uh -huh. y, y esa tensión. Porque la tensión en el juego no, es. No no, no, no tiene idea. ¿Por qué? Va a ver, platíquenme Pues digo, es un RTS, empiezas, escoges una de los, de los tres, escoges a, a Trades o este. Te sí, digo, está vinculado no, a la con... peli, ¿no? de sí. El Lynch. Uh -huh. Digo, sí. nada más para. Sí, no, no está vinculado directamente al, al, este, al libro. Sino a la película. ¿no? Sí, y está, es, es en el universo, y pues son las tres este, razas que están compitiendo por el control de, de, de dunas uh -huh. del, del planeta. Entonces, eh, literalmente tienes que minar especie eh, del desierto. El, de, el planeta pues, está cubierto completamente por arena, pero hay unos pases este, de roca sólida en la cual los gusanos no penetran y puedes construir. Uh -huh. Y ahí construyes, evidentemente. Primero unas turbinas para jalar aire y, y sacarle la humedad y poder estar produciendo energía. De ahí, eh, eso te da ciertas unidades de energía, o sea, como cualquier RTS, sí. como si fuera tu granja. Uh -huh. ¿okay? Y de ahí, eh, construyes una mina, para, bueno, una, una este, procesadora de, de una especie, refinería, ¿no? una refinería, y te traen un, un, este, un, un tanque, un camión tanque un camión. para. ¿Sí? Para poder estar minando, entonces ese tú ya lo mandas y estás minando y te está produciendo. Tienes a tus soldaditos. Este, pero obviamente ya sean... los gusanos han de ser un pedo, ¿no? Los, eh, al principio, los primeros dos niveles no te salen, pero a partir del tercero, de repente, pues llegan los gusanos y si hay alguien en la arena y el gusano pasa por abajo, pues se lo sí, chinga, sí. se lo come. Así sale de abajo y ¡pum! se lo traga y se traga tus unidades. Sea un tanque, sea un. ¿Y en este... cuanto pones un pie no ah, necesariamente si, se lo, encuentra. si se lo encuentra pasando si siente la vibración el gusano abajo y sí. estás arriba, pues adiós tu unidad. Mm -hmm. y el Pero detalle te es avisa, que te avisa. ¿Te tienes avisa que andar cuidando te, te ayuda por soundtrack a sí. no. las primeras veces te dice alerta de gusano uh -huh. ya después sí, tú no, estás no, metido en tu pedo no, estás peleando no, no. Ah. igual se come a los demás no a los enemigos uh -huh. y lo que está padre es que te dan todo el mapa y, y cada, cada uno va avanzando o retrocediendo según tú vas ganando. Entonces, el chiste es dominar el planeta, que está representado por cientos de unidades en el mapa, y ir avanzando. Yo no he pasado el quinto stage. Está muy, está muy, muy difícil. Muy. Porque, digo, todo pasa en tiempo real, como tú sabes, pero el mapa, el mapa no te sirve más que relativamente hasta que construyes un radar. Y el radar es como la quinta o sexta unidad que puedes mantener y gasta energía entonces tienes que estar todavía construyendo todas esas las partes cosas. y los objetivos son duros o sea ganar el territorio es ganar el territorio y destruir a todas las unidades enemigas hasta que no haya nada en sí, pie domination. Sí, tal cual. no tú llegas a, a, a la base y el tercer stage creo que es que me tocó a mí llegas y tienes que literalmente tomar la base porque sí. si no es imposible la tomas y utilizas sí. sus su, este, sus facilities para, para, producir, más para producir más, tú y dominarlos desde su punto, desde donde están ellos, ¿no? Y mientras estás tú produciendo por tu parte, lo que realmente lo hace difícil y no es que. Más bien, innovaron en todo menos en eso. No puedes escoger más de una unidad al mismo tiempo. Mm. O sea, realmente es micromanagement. Mm. Escoges a cada soldado y a cada soldado de la destrucción. Ataca, ataca. No No hay, y no hay botón hay, izquierdo, drag and hay, drop. No hay clic derecho, y voy para allá. No. No. Selecciona, tecla, selecciona Acción, selecciona, tecla, es selecciona. rápido Te vuelves una pistola Haciéndolo, pero Pero está difícil, porque no está pasando Demasiado al mismo tiempo Pero es mucho Y tienes que estar, además son muy agresivos los enemigos sí. Son este, muy capaces Entonces eh, es, es un verdadero reto Jugar este juego, está, está muy padre La música es, es muy inversiva En PC, pues Dos box. Estoy usando Dosbox. Uh -huh. El, el Dosbox te permite la salida directa de donde? ¿En un desktop? Sí, claro, desktop, sí. A ah, huevo. Sí, sí, sí. No, yo pensé que estabas usando la XPC4 ahí. No, este, no, no. Desde la cama, así con el teclado. No, ahí. no, tengo ahí arriba el monitor CRT pero pues estoy jugando en el SD. Uh -huh. Escala muy bien el que tengo. Y Dosbox le puedes ajustar las opciones de escalado. Entonces funciona muy bien. Es, es un emulador de DOS. Uh -huh. Y te mapea el puerto MIDI real. Entonces le puedes conectar el sinte real afuera y estarlo usando. No mames. Y jala, pues maravilloso. Y si no tienes el sinte Hay emuladores del sinte no son muy buenos. Pero. Y en este juego en particular es difícil porque sí utiliza patches muy específicos. De hecho, con este juego me di cuenta de que mi primer puerto MIDI USB que lo estaba usando en la laptop no servía para una chingada. Porque no mandaba los comandos. Y cuando escuché yo cómo sonaba el soundtrack. Y luego lo puse en, en, en mi sinte sonaba mal y me estuve peleando hasta que logré que sonara como, como es y pues nada más era usar un buen cable de midi usb o usar el puerto que mi, mi pc ya tenía la m audio ya tenía un puerto midi decente y este y pues ya con dos box funciona súper bien oye pero o sea ahorita si, si la gente quisiera jugarlo eh, no hay manera de conseguirlo fuera de la de dos box este hay un remake que se llama dunas 2000 Uh -huh. Que se en el 2000, eh, que ya tiene estas modernizaciones que utiliza el engine de Command and Conquer. Por ahí me preguntan si conozco la serie. Sí, sí la conozco. No soy muy clavado, he jugado un par, eh, pero realmente eh, quise empezar por acá más, más, más ya, a 2000, fondo. 2000 sí lo había visto, cabrón. Es, entonces, mm -hmm. Y es Westwood. De hecho, la gente que hizo esta música es la gente que hace la música de Ratchet Clack. Órale. Oh son las mismas personas. Órale, güey. Qué perro, cabrón. No, y el soundtrack de, de Ratchet de Clank bueno, son chico. ellos mismos. Esos dos mismos cabrones después de que Westwood cerró, trabajan en Insomnia. Sí. O sea, ahorita ellos se fueron a trabajar en Insomnia. Cuando oh. Westwood fue comprada por EA, ellos que tengo entendido que fueron miembros fundadores. Oye, ¿y qué qué eh, siguió haciendo EA después con estos güeyes este Total Annihilation, ¿no? Se siguieron con puro Command and Conquer, ¿no? Hasta donde sea. Y no me investigué. ¡Órale, cabrón! Pero ahí me gustó. Yo estoy más acostumbrado a usar juegos más modernos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, aquel. Uh -huh. O Age of Empires. Que sí tienes estas opciones de... No, y que en Age of Empires te puedes tener que seleccionar y... Que, tener shortcuts para, para todo. Sí, claro. Y macros, ¿no? Ya. Uh -huh. También. Bueno, acá necesitas los shortcuts. O sea, es... Parte fundamental. Yo, son shortcuts muy fáciles, ¿no? Sí. M siempre es move, A siempre es attack. ¿no? The, the build. Exacto. <laughs> pero qué cabrón estar haciendo micromanagement de. Porque, de, ah, de cara... para construir, o sea, tú tienes la roca sólida, ah, pero ah, no ah. puedes construir sobre la roca. Tienes que poner planchas de concreto del tamaño de la construcción que vas a poner. Entonces tienes que estar poniendo cada planchita de concreto, por ejemplo, y cada edificio necesita cuatro, mínimo. Y hay otros que necesitan seis. Y, y si se te las dañan. Eh, digo, eso está padre. Se, se baja proporcionalmente al daño su productividad. Uh -huh. Entonces, si te empiezan a dañar tu, tu productor de electricidad, tus este, turbinas, uh -huh. de repente se te apaga el radar. Porque baja proporcionalmente y si baja a 96 unidades y si necesitabas 98 con todo lo que estás consumiendo, mm -hmm. ya no funciona. Entonces tienes que ir y construir otro, repararlo, para que vuelva a prender tu radar y vuelva a prender tu refinería y vuelva a aprender, aunque no estén destruidas. Suena a una super putiza, ¿no? Es una chinga. O sea, cada no sesión, como cuánto es. Digo, está bien, padre, como hora y media. Yo estuve hora y media, <laughs> como hora y media, sí, en el nivel 3, no pude. No pude. Yo sí pasé el 3, estuve como en el 4, tardé como hora 40. Y el 5 me pateó el trasero tres veces y no lo he seguido jugando, <risa> <risa> y está bonito la música, está padre. Uh, sí, digo, ahorita muy, muy me costó un chingo de trabajo escoger cuál de los 30 tracks del juego poner. De Quería poner todos. Que y el intro lo tuve que cortar porque era, es más largo y me, la parte que más me gusta fue la que les dejé. Uh -huh. Pero me costó, esa es la vez que más trabajo me, hace, me ha costado hacer una selección de música de un juego no pues eh, siento como el, cuando nos hablabas de Herosway precisamente que sí, sí, hablabas que de raro, estos puntos donde cambió la industria no o sea estos checkpoints que hizo como estos eh, géneros y se fueron separando en subgéneros de claro que, y lo volvieron cada vez más rico no y más diverso qué más se aventó ahí Westwood, esto, Westwood el, digo Plate el, Runner, el, no si ¿Sí es de el, ellos sí, sí, sí. no Sí. Blade Runner, una de las primeras te, te lo sé decir porque yo compré la primera edición de Blade Runner que tuve. Venía este, un Command and Conquer, o sea, era una caja de tres discos. Blade Runner y Dun este, 2000. Seguro todos ahí en las oficinas de Westwood tenían pósters de Rachel, ¿no? <laughs> sí, era lo más ¿Qué, probable. ese juego me, me gusta mucho. Pero, pues, poner música sería irrelevante porque es la música de la película. Uh -huh. No sé si tiene tracks originales, no me acuerdo. No, ni yo. Pero me acuerdo que era 3D y me sorprendió. Eh, son voxels. ¿Son voxels? Sí. Órale, güey. Sí, está, está muy sorprendente el, el, el tema ahí eh, de, de Blade Runner. Muy adelantado a su. Y esa versión que compré la primera vez estaba en español. Y decía, es dinamita, tío. Uh. Sí, no, ya, ya corregí eso. Años después lo corregí. <laughs> Pasa en el desierto y te topas a una caguama. <laughs> Diego, tiene su gracia, pero sí me rompe la experiencia. Sí. Uh -huh. La costumbre, ¿no? Uh -huh. Nuestra generación creció consumiendo en inglés, entonces estamos acostumbrados a ello. Una sí. generación que no, no le va a afectar en lo más mínimo. Se seguramente las nuevas generaciones no están acostumbradas. Yo creo que están acostumbradas a que todo esté doblado sin albur y sí. que todo esté en español y en tu idioma pues uno se había arrinconado a, o aprendes este idioma o aprendes este sí, idioma no, y... No juegas sin saber qué está pasando. O no jugabas a Age of Empires. Bueno, age of Empires un. Amo of Empires, pero... Tengo que poner música del 2 en algún momento. Te voy a regalar la versión de effects. 10. Wallow, Wallow. Los sound effects <laughs> en la MT32 me encantaron. Digo, me gusta más jugar, con la voz ah, ¿so puedes jugar in... No, 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 este. Ah. De, de, de Dunas. Este, porque está bien chistoso escuchar las metralletas y todo. Cómo se dice? Padre, padre. Pero lo que sí afecta es que no escuchas el work down, ¿no? yeah, sí. Y eso sí ayuda un montón. Es nada más un. ting, uh -huh. ting Digo, lo notas. Work done Pero tiene una cantidad de voces y el juego completo Es comprimido pesa 7 megas. Oye, que también que también salió en Genesis. Sí, salió en Genesis, efectivamente hay un port no lo tengo. ¿Qué? Pero, pues, no espero que se comparen lo más mínimo. Pues, Digo, no ellos le tenían que... Le tenían mucho cariño al Genesis el Por eso control, lo hicieron. Uh -huh. no, pero pero ser... tengo curiosidad. O sea, no, no lo niego porque fue después. O sea, hicieron un porte y lo hicieron por sus huevos. O sea, realmente por el cariño que le tuvieron de que estuvieron jugando Herzogs Sox en, en, en la oficina tanto tiempo. Después hicieron el juego para Genesis. Pues, Y tiene otra música. Bueno, o sea, son los mismos sí. temas. Nada más está con el cinta del Génesis. Ah, sí, sí. Sería muy interesante. Me pregunto si le gustará a David Lynch. <laughs> 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 no. <Nah. risa> Quién sabe, ese güey no le gustaban los videojuegos, ¿no? Mm. El pues no hizo este, comerciales para PlayStation. Neta. Tómala, uh -huh. o que no no que no con dinero baila cualquiera. Y sí, como nos dicen, las cajas de estos juegos es casi puro aire, ¿no? Viene el manual. Un detalle que está padre también Pero es. La que La caja es bonita. Sí, sí es bonita. Cuando a, a medio juego, de repente, no, no en medio pelea, sino entre peleas, de repente sale tu ment mentat que es tu mentor, y te dice, este tenemos rumores, nos llegó inteligencia de que eres un traidor. Queremos comprobar que no lo seas. Nos puedes explicar qué es esta unidad y si te pone unidad en pantalla. Tienes que sacar tu manual y escribirle lo que dice en, en la página para, para que... que no tengas la versión uh -huh. pirata, ¿no? Exacto. Órale. Para que tengas que tener tus fotocopias okay. de manual. <risa> Órale. <risa> sí, eso está Me eh, Estuvo curioso, sí. Qué unidad es, porque ah, la foto, la foto <laughs> sería totalmente diferente al, al, al manual, porque es blanco <laughs> y negro el manual, entonces. Uh -huh. Sí, en eso mismo hacía Mortal Kombat también de PC, sí. O sea, querías Entonces, jugar Larry. y cada cierta cantidad de retas te hacían sacar el manual. Desde Larry también, ¿no te acuerdas? Sí, el Leisure Shot. Tus preguntas. Bueno, Monkey Island traía su, 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 este... Su, este chingadero. No sé de decirle. sí. Sí, sí, su... sí, sí un, un, este, unos discos ahí de... El Prince of Persia no. tenía estas pociones que te tomabas. Uh -huh. todos también, todos y todos tenías los... que escoger. Sí, todos los juegos tenían sus métodos de seguridad y... Pues si no tenías las, sí. si el pirata que te había pasado el juego no, si no te había dado eso, de ese detalle, perdí. Pero, esto. Uh -huh. pero este, pues qué chingón. Muy padre, muy difícil. Bueno, yo quería <laughs> te digo que me vi según yo bien creativo y así bien chingón <laughs> la pasé y dije no ya ya aprendí a jugar claro, esto sí, sí, sí. ya mis shortcuts estaban increíbles así shift uno t shift uno así rapidísimo Poner todas las unidades a atacar y hasta lo llegué a, a medio alentar que dejaba así el teclado y seguía trabajando pues es que estás peleando contra una CPU sí, 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 Verde, sí. no como coreano y este sí, y saber. llegué a la siguiente y mira sí Bye. bye, cabrón. Uh -huh. Yo dije, no, tanques, y aquí llevo mis 20 tanques, <laughs> ya tengo mis dos grupos de 20 tanques. De regreso, Yo sí, sí, llevo tanques, pura bicicleta y... <laughs> y. después de esa. No, no. Van. Ya no los hacen así. Pues es que es un, yo creo que es un juego muy corto. O sea, yo creo que son nueve misiones y se acaba. Sí. Ah, ok. Y ya, bye. Pero nueve misiones. Uh -huh. Órale. Oye, pues este. Recomendado, entonces. Sí, cómo no. Y Artemio dice, dos box, Sí, la neta, sí. O sea, de eso de que quiero armar la PC, pues estaría padre armar una PC viejita. Pero dos box me ayuda un montón. Eso sí, solo me ayuda hasta juegos de Windows 3.1. Pero los de 95. que te corren tu sintetizador. ¿o? Sí, de 95 para arriba tengo problemas. Bueno, no muchos, porque los estoy corriendo en, en fíjate, en 7 y funcionan bien, eh. La mayoría. No todos, pero la mayoría funcionan bien. Eh, pero en Virtual Machines tengo muchos problemas porque los Virtual Machines no tienen salida de MIDI. Bueno, no, no tienen mapeo de puerto de MIDI de hardware uh -huh. para sacarlo desde la Virtual Machine. Entonces ahí sí estoy medio frito. No, pues ni pedo. Pero oye, vamos a la siguiente rola. Vamos. Y este, regresamos. Apenas vamos a la mitad. Ah, oh, no es cierto. Atraso. de Jack Love Games Trouble Night and an underlying problem también conocida en... como la canción del topito oh, la canción del topito, del topito. <laughs> dime este queridísimo Alacrán mm. en qué la jugaste ¡Híjole! Aquí Artemio me va me va a regañar te va a pisar bueno es, es la versión digital pero es la, la versión de Goja así que... como como no hay versión de NES no, no hay Ah, no Goja sí versión Goja entonces no, no estoy tan mal Iba a elegir Steam, pero vi que había GoG y dije, pues ya ahí soy. Sí. Pero digo. Free. Sí, digo, muy barata, me costó 150. Ahorita aquí el buen Tierra me anda comentando que la física anda como en 700 pesos. Ah, sí. La de Y, de Wii U. Yo, así, y yo quiero la de Wii U. Es, la que quiero es que lo que tienes que hacer es pensar en dólares. 700 pesos son 35 dólares. Es un juego no, extremadamente para barato. Que no, para que no duela el, el. No, pues para que concientices la escala. Porque estamos jodidos. O sea, eso ya... costó no, sí, lo Como 40 o 30 dólares, no me acuerdo. Lo que, lo que costó. 30? No, acuérdate que como nosotros eh, hicimos pre-order. Ah, de Amazon. <laughs> No me acuerdo qué pasó que estaba como 10 dólares más barato. O sea, han haber sido como 30 dólares. Sí, si lo comprabas antes del. Pero de todas maneras, 35 está muy bien. Sí. Artemi y yo nos fuimos <laughs> con la finta de que traía el soundtrack físico. Es no, que dice no, algo así en la caja. Es que la caja eso dice. Bueno, Tri, esto regala, ¿no? Un, un link de. Dice, de banca, dice Included. Ah, pues sí que... Pues, Pero pues, el, el Bird en su Bandcamp Lo da lo gratis. Tiene, gratis entonces... tiene un papelito mm. que dice vale por un soundtrack. Vale por, vale por un soundtrack. Que la versión más completa es la de 3DS, ¿no? Por lo de sí. amigo y todo eso. Uh -huh. Creo, pues, mm -hmm. creo que fue la última que salió, incluso. No, no Es También no, 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 no no, no hay... si la de Wii U es, 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 es este, recente, compatible ¿no? con el Amiibo. Lo que está chido de la de 3D es, es que es resolución nativa. Ah. Entonces, mm. el <laughs> juego fue trabajado para esa resolución. Entonces, no, pues no es... mamen, en 3D, ¿cómo se ve esa madre? Sí. Entonces, tripas, parece ¿no? parece claro. como estos juegos de 3D Famicom. Claro. Ajá. Que se veían así con. Eh, tal cual como se ve este. Pues software. dice, mira que Amazon México está en 450 la de Wii U. Ah, mira. Ah, ya de pues, el... ahí soy. Ahí Sí, el pedo. Pero ya pa mañana que reacciones ya no va a haber. Consigue un Wii U. <laughs> y además ¿por porque. Consigue un Wii U. <laughs> además, ¿por porque... un Wii U. <risa> <risa> Solo hay 15 millones en el mundo. No saben pedo. Yo quiero consigue un blanco. Uno, uh -huh. Oye, pero Ahora ya... que no te chingue el Gamepad. Hijo. Ah, sí, no, no, imposible. Un reemplazo, Imposible Ay, Para los seis que juegos chingadera. que hay. No, no <laughs> tío, nosotros a teníamos a, un y plan esos seis van a salir en, en X tiene más no, juegos que el X6 sí, sí. nada no, sí, sí. Oye, pero, pero ya, ya hablando del juego digo ya yo creo que ya no hablado aquí mucho en Score pero o tal vez no ya lo hemos hablado ¿no una vez hablado? No, este... sí. sí puso Yoshi no ¿O pusiste tú yo o sea, yo puse una vez sí pues básicamente es el Mega Man 11 que nunca tendremos wey. sí Básicamente, ¿no? O sea, no está, está, está muy Mega bien Man. hecho. Sus mecánicas. Es un gran, es un gran tributo sí. a Mega Man, a Dog Tales por el asunto de la pala que funciona como pogo. También la eh, estructura de... cambia al ser widescreen el juego, ¿no? Sí, y bueno, uh -huh. digo, tiene esto de ser la estética, ¿no? Nada más la estética simulada de un juego. Sí, de un juego. Que lleva a lo que dices: cambia la dinámica porque estás en otra tecnología, en otra plataforma, ¿no? Uh -huh. En otra escala de píxeles. Sí, el, el, el soundtrack sí lo hicieron... Uh -huh. En un BRC6, ¿no? Sí. El soundtrack sí está fiel. O sea, sí, lo, sí te podrían dar los NSFs y correrlo en una mm. Everdrive. Y, bueno, no en una Everdrive, uh -huh. pero poner Famitracker y poner tu pinche... Este... Conectar Copines y mandar Ajá. por USB. Y hacer que corra sí. en los fierros el y que, soundtrack. Y que de inmediato cuando lo escuchas, se te viene el olor a la mente. Me llaman 9, me llaman 10, ¿no? Digo... O sea, muy, a mí se me hace... Que, mil que mil también mil. Es, no, no, no tienen tanta cola que les pisen. Yo diría que son buenos productos. Más bien creo que, eh, contrario a, a, a Mega Man 9 y Mega Man 10, eh, se siente que estos brothers de Jack Club Games, eh, su historia es bien interesante. Cómo mandan a la chingada a, a estos, este a Way Forward. Uh -huh. Digo, nosotros siempre hemos pensado que Way Forward pues, son este uy estos güeyes talentosísimos este pero realmente pues siempre eh, 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 sus proyectos eran como súper rentables no fuera de Shantae eh, mm -hmm. Jack Love Games fueron unos todavía más rebeldes. que sí, esos. les valió Fueron mal. este. Este el, el Sean Velasco, no sé. Sean Velasco. Ahí, andaban eh, tres ahí andaba en el 3. Que ma mandaron la chingada al Bozo. La, al al y... Brother este, Forward. A la chingada. Vámonos a Kickstarter, güey. Les pegó muy cabrón. Sí, y, 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 y lo más cabrón es que le duela a quien le duela. Hicieron. un, un un juego que es mejor que cualquiera que WayForward este, <laughs> ¿Sí? haya hecho. No, muy padre sí, de WayForward. O sea, no, sí tienen lo suyo, ¿no? Pero, digo, para ser por su cuenta y, y financiado por fans, digo, qué bien, ¿no? O sea, realmente... Luego el DLC el, el, sí, gratis que sacaron. El hombre, del Plague. ¿Cómo se llama? Es, Plague Knight. Uh -huh. Es, es Está, está increíble. Esa este... es un, esas son una, una expansión y no mamada. Sí. No, están planeando otra, ¿no? Ahí viene otra para 2017, viene otra expansión. Ah, y bien. gratis también. ¿Y qué eras, Pues una secuela, diles, que, que No, era... está. Y luego está raro porque estos compadres ya se, va, se están dedicando a, a publicar juegos. O sea, Jack ya. Games. Ajá, o sea, incluso van a publicar este esta compilación de es que Azure Striker Gumball que va a ser va a traer los dos juegos. Ah, cabrón, o sea, le van a publicar a IntiCreds. Qué raro, este. Digo, eso. Está sí, raro. No, Qué raro. O sea, que el morrito le publique <laughs> algún al, al otro. Sí, está muy raro, güey. Oye, pero sí, es o sea, raro. justo tomaron sí, esa decisión. Pues, pues sí, digo, pero el... es que si uno tiene experiencia de publisher y el otro no, pues sí. Pues también uh, pinche... Indie. Pues como bueno, Limited Run Games. Inti haciendo unas barrabasadas de repente ahí. Pues, pero... Bumble, no me gusta pues como Limited la... Run Games. Es una compañía de seis personas. Y está publicándole a todo el mundo porque nadie tiene la experiencia. Publicas solo claro estoy... y sabes publicarlo o sea, Girls. Bueno, los... uh -huh. Es que ya también Inti está haciendo todo, ¿no? De todos los indies ahí en Kickstarter. Te Digo, les ayudó a Mighty Number Nine Híjole, híjole. híjole. Okay. Híjole, <laughs> Ay, bueno. Bueno, está, está, bonito hasta cierto punto, a mí, me gustó ese a mí poquito. Bombeado, wey. Uh -huh. Uh -huh. Pues, pero uh -huh. Shovel Knight es otro nivel, cabrón. Y este, y un chorro de, digo, sí, maneja una estructura muy parecida a Mega Man, uh -huh. pero tiene estos como extras, ¿no? Además, digo, de que puedes, este, pueblito, pueblito, puedes comprar mejor armadura, mejor este arma, puedes este, ir a una fuente como si fuera un nada. Ah, a pescar con el, Ajá, este, te... el de las manzanas, ¿no? Sí. Era? Sí, digo, tienes este mapito tipo Mario Bros. 3. No, que... a, a mí donde el juego cambió por completo es en cuanto te dan la armadura dorada, bueno, no te la dan la compra. La compra, sí, sí, sí. Que ya el salto, como lo hace con toda la vuelta y la chingada. digo, claro. Todas ahí. las armaduras pues tienen su pro y su contra, ¿no? De... También sus armas, Más... hay una súper cabrona. Sí, de... sí, sí. Ah, sí, bueno, todos estos power-ups que, que puedes ir comprando a lo largo bonito. de los niveles. Que además están medio escondidos, ¿no? Y este asunto de que tiene estos pasajes. Pasaj no solo están secretos... escondidos, cuando llegas al punto te lo venden. Te lo venden, o sea, no es nada más de. Nada, ahí te vayan, ¿no? La monedita esa. Aparte sí, sí. cool herada es esa de que pierdes, pues por... agarro medio tu dinero. Eso está y bien. Y si cabrón, no vienes wey. por él, ahí vaya, vaya, la labia, mira, ahí, Y mientras más dinero tienes, más pierdes, güey. Pues eso era, era, era práctico como antes. Sí, 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 justo. Sí, que y... tuvo ahí crossover, ¿no? Con God of War en las versiones de Play. Stage, ah, claro. Y con Battletoads en, en la versión de Xbox One o no sé. Sí. Aquí. No, y va a salir en UK le, le, este va a salir. Ah, claro. Salen, salen sí, en ese es otro jueguito indie de, de Wii, Wii U, ¿no? De, Se me, ¿no? me había olvidado eso, cabrón. Sí. Digo, sale... bien ajá. raro, ¿no? Pero está cagado. Hasta un trailer le hicieron, ¿no? Para presentarlo. Sí, sí, sí. rarísimo Es esta libertad que tienen los indies de... De prestarse cosas. De, ajá, de... Sí, de pues entre ellos en echarse el Rumble. Rumble. ¿Cómo o sea, en este ¿Cómo? juego de Wii U de party game de ocho personas cómo se llama Rumble, ¿no? ah sí 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 Rumble. No, que... ahí también sale shovel knight sí, sí. Ya, ya salen entre en y se prestan ya, sale, ya salen todo este güey pero no. qué bueno porque yo creo que es, es, un, es un juego que, que que hace muy bien el tema de llevarle a nuevas generaciones precisamente como el, el eh, no estás asumiendo que las nuevas generaciones lo compran. Sí. <laughs> Entonces te retiro pues, lo dicho. Pues digo, al menos Perdín. en venta. No, lo no perdiste, pero ojalá. Oja ojalá. Pero, pues ojalá y el mame le llegue a nuevas generaciones, ¿no? Porque. No, mejor mejor el, Sin su, emulación. Ah, no, o sea, que Chovel Knight ha tenido su amigo, o sea. Pues mira, ya para que spoiler, tenga su amigo. Carron? Y digo, pues ha vendido 1.2 millones, uh -huh. ¿no? Mejor. Más. Toda la, la gente que lo ha bajado pirata, que hace más que algunos sí. juegos de que de Wii U. ¿Ustedes mm. creen que para una secuela se mantengan con, con el NES o ya se vayan con Ah, que super? ya sea, híjole. Porque híjole. ya ves que Retro y Rampage sí dijeron. La bronca es la, el nivel de producción. Uh -huh. Sí, es muy, muchísimo más, ¿no? Sí, cabrón. No, y... Digo, que esto es realmente más bien como un Saturno lo que estamos viendo, pero. Uh -huh. Sí, no es NES NES. Sí, sí, es sí, mal, sí. Es algo como. Bueno, intermedio. fuera que el NES pudiera hacer eso. Ah, ¿no? exacto. Ya o sea, hay ciertas animaciones de personajes que y, sí, no imposible. ¿no? Y la resolución, pues, las exacto. pantallas, la cantidad de objetos. Está los colores, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. O sea, pero lo... Me salté Super NES. <risa> <risa> pero es un buen, buen Este... punto intermedio, ¿no? Ahí sí, es... bueno, pero es que no sé a qué te referirías con estética de, de Super NES. Bueno, es que intentan ser como NES. Sí, pero pues. Pues se pasan de... de, sí, o sea, de caguamas, ¿no? O sea, eso sí. no es un NES super ultramamado, güey. Así sí, como, como pero tirándole super, a Saturno Ultramamadísimo. Sí, pero... sí, pues el Retro City Rampage, este... El nuevo se ve como Saturno, tal cual. Yo ¿no? sí, sí, A mí, la verdad, no, tal vez no me gustaría que ya fuera tipo Super NES. Algo tipo Mega Man X. Yo pero... me seguiría así como tipo... Híjole. Tipo NES. ¿Quién sabe? NES Saturno. Económicamente sería la mejor decisión, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, pues, digo, para un estudio chiquito, haber vendido esa cantidad de. Pues, 1.2 millones. que salió bien, No tuvo que salir publicado en Limited Run Game. Como girls que ya no lo conseguí. Como usted la tajada de Limited Run, cabrón. Son pequeñas. Pero alcanzas, ¿eh? Sin problemas. ¿Sí? Sí. Le compré el de Forward Heroics acá y. ¿El de reses de ellos? No, no, no. Ese es Sony. Sony. Y por qué solo lo está vendiendo Amiibis? Porque pues, ellos fueron a la tienda, pero sí. lo está publicando Sony. O sea. mm -hmm. Órale. Okay. Que Hablando de eso también ahí viene Firewatch. En... Sí, en Firewatch, que, qué, qué raro bueno que sí van que a sí. publicarlo, cabrón. Qué bueno. Sí, que, me que, gustó sí, bastante. que sí lo van a sacar y, y pues también otro gran juego. Creo que eh, siempre es chido tener como este tipo de experiencias en. en en, que salgan en juegos físicos. Mm -hmm. Digo, al principio eh, son exclusivos de, de renta y, y posteriormente, pues, eh, qué afortunado que lleguen, ¿no? Pero sí, este. Un, un mucho mejor este Tales que, que el Docktails <laughs> de la Forward, Híjole, sí, qué malo es qué ese. Qué malo es, y wey, caray, qué, qué bárbaros. Marco. No, no puedo creer lo malo que no, este no, es. No, sí si es malo. Eh, no, si sí es malo. Eh, no, sí es malo. Es terrible, bueno, sí. Tierra, Muy malo, está bien Perdón, padre que hayan wey. reunido a todos los actores de yo, doblaje. Creo que solo, es, por, eso, solo por eso me gusta. Está cabrón eh, la chamba que se aventaron ahí, pero se ve que pero en, es, en, en desarrollo. Ah, no, no y le y es, metieron unas patadas. Habladuría de game, güey. O sea, sí. tres pasos caminas y ahí están chingues de O sea, que no. Creo que la versión de, en Xbox One ya está en retrocompatible y sus mamadas. Uh -huh. Pero creo que corre un poquito mejor. Ah, ¿sí? Creo que sí. No, yo... Pero yo, eso yo no le, para... le quita... Ah, no, no le quita lo, lo puteado que no, está. Yo lo no jugué en, <laughs> en Rentalandia. Es, fíjate. No, en pues... Steam. Híjole, pues... ¿sí? Yo no perdí mi tiempo <laughs> 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 Qué bueno, también Sí. No... sí. <laughs> Híjole, sí. Qué pues mal. es que yo soy este, perra de rico mal Entonces, este, había que hacerle algo. ahí. No, pues digo, a mí también... Justo el otro score... Hablamos de Docteys bastante y... Creo que todos concordamos que Doppels es un muy buen juego. Y también concordamos que me ibas a dar el 2. Este... Sí, güey. Se güey. Justo en Twitter también este leo, el de la tienda. Este sí te humilló así, pero yo, yo me acuerdo que, que hay, Ay, ahí sale, sale lacrán muy este noble. Oigan, miren qué perro, Doctor No, ese ahí se broló el palo, palo, Se con caja, su con caja, sus, caja su, Tombo sí. Manual, manual este, polvo del ochenta con <laughs> Ah, güey. Ah, bueno, Leo. Está bien. Si lo, log si lo logra... Ver, Con Leo. polvito del 83 ahí no, pegado o sea, dale, a las casas. Bueno, no este, no 93, no. 93. Pero 93. justo también me estaba platicando de, de Rescue Rangers 2. ¡Uf! Oh. Que ese no, puta, güey. Pues... Yo también lo tenía, güey. Y se me perdió en una mudanza. No sé dónde chingados quedó. Y ya vi lo que cuesta y me di de topes, güey. No, fíjate. El, el Darwin Dog. Llega, llega el pinche... ¡Ah! el, el Darwin Dog! Le digo, oye, tengo estas madres, le dije, tráetelas, pues acá hacemos business, y la chingada. Llega y, y, y le digo, oye, ¿y el Darwin Dog qué pedo? No, pues como, ¡pam! Y me da el precio y yo, eso vale, me dice, güey, te lo estoy dando barato, cabrón, checa. Yo no sabía que estaba tan caro. ¿Que ya a subió Darwin Dog, Dog. Uh -huh. pero de un año para acá, ¿eh? O sea... sí. ¿Cuánto anda más o menos? Pues, como en como, arriba de mil o Yo lo compré hace un año como a 400 pesos todavía. Bueno, uh -huh, uh -huh. pues creo que eso ya en... es barato en general. Está barato. Son 50 dólares ya. El Rescue Rangers 2 y el DuckTales 2 están en 3500, güey. O sea, todo está bien caro ya. Pero, pues, mucho es el dólar. El dólar. Mucho es... Qué bueno que me hiciste. El, el Darwin Dog. Ahí lo tengo. También hay que poner rolas de Darwin Dog. Uh -huh. Son buenos juegos, eso sí, Artemis. Sí, Los sí, de Capcom, sí, está sí. Bien. sí, sí. Sin duda. Sí, sí, sí. Afortunadamente Sirena sigue barato, pero Sirena, sirena te lo... uh, Hay que poner algo de hay que sirena. Poner algo sirena. sirena. Aunque es el intro y tú, tú, Sí, tú, aunque tú. se encabrón, Rorman está en cabrón. <risa> <risa> la es, un, es un excelente Megaman en, en el mar, güey. Sí, sí. Sirena. 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 Un día que estaba con Lex ahí en su tienda, llegó una chica y le preguntó que si tenía ese juego. Porque quería Orale. que su hija lo jugara. Uf. Qué no, gran pues juego. Es pues que bueno, qué mm. buena introducción. Sí, sí. no, 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 no lo tenía ese día. Aparte es un Mega Man Kids. Es neta es, Mega net Man es fácil. Uh -huh. Sí, está es, muy, es muy sencillo, sencillo es muy es popula es hacer, es popular. Es popular entre bien. speedrunners uh -huh. también hacer. Sí, este, o sea te lo acaban este en, me en, en maybe, menos pero... de 10 minutos. Uh -huh. Es super, sí. super light. El que este nos hace falta ahí es el Top Spin también. Este. Híjole. No, el Top Spin? El de super. El de es un pedazo de Tailspin Spin. Tail Híjole. Nunca juegues el Engine Ok Nunca. Oh, nunca. Pues, no ¿tienes lo, hace, eso? ¿Lo hace Hudson o lo hace Cap? No, lo hace una empresa gringa y <coughs> X. Fíjense que también el primer juego, digo, ya que estamos hablando de Disney, el tema favorito de Rollman. Uh -huh. este, <laughs> <laughs> a, a mí siempre me saca mucho de pedo que... ¿Ustedes saben que Mickey's Mauscape es un juego eh, que en Japón se le conoce por ser de Alicia en el País de las Maravillas? Sí, pues de justamente... Mouse con Alicia en el juego de las maravillas. Justamente al final sale... O sea, sale... Desarrollado por Hudson. Cabrón. No Capcom. Ese juego está bien raro, está raro, güey. Parece, parece como PC Engine, pero, este, famicomeado. A mí, el okay. que, a mí lo, que, la, lo único que me gusta es el, el bosquecito. Le... Sí, es el de. El bosquecito a mí se me hace raro porque los troncos, como que les quedaron ahí, medio se extrañó. No, no y que, como... pero sí. que tiene estos paseis secretos que tienes que descubrirlos para pasar al nivel, ¿no? Uh -huh. Pero si sí, sí, no, no, pasas, güey. Pero sí, tío. está está bien raro ese juego, digo, no, no no me gusta como mucho, pero. Gran portada la americana. Gran portada, eso sí. Uh -huh. Y que podías hacer ahí trácalas para que Mini fuera la valiente, ¿no? Uh -huh. Que se aventara porque pues no le hacía nada y la, la subías ahí con, con Pedro el malo, güey. Sí, en el primer stage, ahí la subías, güey. No, está, perro, está perro, está Pero bien, bien, bien raro, ¿no? Porque justo al final sales como del hoyo del conejo y sales y ya está Alicia ahí, y ya despertó. Y está ya, raro. Está bien man. raro ese pedo, wey. No, quieren escuchar raro a la chingada. Hay un juego de pintar tipo Mario Paint de Alicia en el País de las Maravillas, Ay, la madre. exclusivo de Super Famicom. <laughs> Ahí se ¿Qué las es dejo. Es eso, güey. No, no mames. Es bien. más, en Sega Genesis hay un juego de bella y hay un juego de bestia, cabrón. Ah, Ay, como madre. Pokémon, dos sí, versiones. Sí, sí, ya, dos versiones, güey. Versión bella, versión bestia, puto. Güey, hablando es? de Disney, ¿tú qué opinas de Adventures in Magic Kingdom, güey? Eh. Ahí lo tengo, ese lo tengo. Yo también, también lo tengo, en caja y toda la chingada. La ah, caja y todo, vean. Vale, sí. Se, se, me hace, se me hace padre el concepto, pero se me hace ajeno al arte de Disney. Sí. Porque sí, 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 sí. no, o sea, vas a Haunted Mansion y hicieron lo que Capcom quiso con los, con <laughs> sí, los gráficos, güey. Están padres sus gráficos, pero están súper anime, ¿no? Sí, tiene como este, justo incluso la escena final, pues los monitos están muy animescos, o sea. Sí, el parquecito o sea, se ve muy bonito desde arriba en, cuando estás en sí, el... Sí, no, Other y world. pues ves todo lo típico, ¿no? El Small World y uh -huh. todo, ¿no? Pues está muy, está raro ese juego, pero, eh, cumple sí. para un fan, ¿no? Chingones, chingones ya cuando empezaron a hacer Tales y Sí, sí, claro. fin, sí, este pinches este sí, sirena. Sirenas, es Oye, pero vamos este creo que nos quedan todavía algunas rolas quedan, este quedan, rol no se ha dormido, entonces esto, eso ya es... va, va, va. Mou está aguantando. Mau yeah. está como con celular ya con ojo rojo como <laughs> si hubiera <laughs> pues ya fumado. estaba ya su pinche Disney en trance. Mm -hmm. Bueno, va. Ahí está, va. de escuchar de Rakugaki Showtime eh, algo que es como miren se los voy a describir como ubican a Treasure creadores de Gunstar Heroes uh -huh. en no, es, creo que inclusive Gunstar Heroes es un mal ejemplo uh -huh. eh, este Silhouette Mirage y este Silhouette Garden, Mirage, Heroes, Garden Heroes este eh... pinche eh, Mischief Makers por supuesto uh -huh. Haciendo sí. un juego eh, como en el estilo plano de Parrapa. Pero sí. de peleas como si fuera eh, Sonic Battle de Game Boy Advance. Como Sonic Battle, como Smash Bros. La música como, está padre. Como no, pero, este... pero como Smash Bros. sería un mal ejemplo porque Smash Bros. es 2D. O sea, Smash Bros. son plataformas en las cuales tú no, no tienes profundidad. Mm, sí, si sí, no tienes profundidad aquí los personajes Powerstone son... Power Stone sería un... Power Stone buen... también, también sería un mejor mm. ejemplo. Sí. cosa tan rara? Es un juego muy extraño esta madre. Y es un juego... está hermoso a la chingada. Sí, sí, el arte está, está precioso. De hecho, hay similitudes con Smash porque también hay como que un, un dios mano. Que es un, una, un, una mano, un guante que, que usa un lápiz y con eso dibuja el mundo entero. Uh -huh. Porque todo el estilo del juego son como papelitos, como uh -huh. rayones. Como rayones así, este, uh -huh. mal, mal este... Mal rellenado el que el color. Eh, ellos cuando picharon el juego han de haber hecho ese estilo para en, eh, enseñarlo como prueba de concepto. Uh -huh. Y seguramente le ha de haber quedado tan bonito el artista, y digo, es bastante talentoso el creador de la perica esta de, <laughs> de, 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 de Mischief Makers, que, que yo creo que sí se la compraron uh -huh. y dijeron no, 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 así déjalo, ¿no? Así, así está bonito. Y eh, se ve bastante encantador. ¿Cómo, ¿Cómo está el, el tema aquí este rol es, es, es single player o si sí están los sí puedes jugar de a cuatro puedes jugar hasta cuatro okay sí. puedes jugar Chingado. con este cada que me dices cuatro me arrepiento con... de no haber comprado el multitap del pinche play uno el multitap bueno, sí es para play uno perdón tienes un tienes un montón de este de personajes entre los cuales por supuesto ya mencionaste a Marina de, Marina la de trouble makers mischief makers aquí eh, muchos personajes son como una parodia este muy light de, de otros personajes de, de Treasure. Eh, los personajes principales pues sí son como. se antojan como una parodia de los personajes de Guardian Heroes. Uh -huh. eh, por ahí hay un águila. Que pues. Digo, podría ser este, una, una parodia de, de Epsilon. De um, Epsilon Eagle. De Alien ¿Qué sucedió de de, de. de Treasure en, en Play 1 parte de Silhouette? Sí, lo Mirage sí salió en las dos, ¿no? Sí, lo Mirage también? salió en Saturno y, y efectivamente salió también en PlayStation. Pero ya, ¿no? Y a la chingada, sí. O sea, ¿y esto? Y esto, sí. Sí, hay un par juegos de juegos más de, de Treasure para, para Play 1, pero, pero es esta etapa de Treasure donde es muy experimental. Donde es terriblemente experimental. Uh -huh. Y que no se parece a nada de lo que... De lo que ella pues es estaba haciendo como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ajá. O sea, porque también estaba haciendo shooters, cabrón. Y también ¿Sí? estaba. Sí, así es. Eh, pues en Saturno le estaban pegando duro. Eh, a Artemis le gusta muchísimo Guardian Heroes. ¿Alguna vez viste Stretch Panic? No. Sí, güey, sí, claro, 3D. Que, que estás este, cambiando de pantallas. De hecho, salió para 10 y Play 2, ¿no? Salió en Play 2, sí, uh -huh. así es. Y en super en... experimentado, super raro, ¿Es el cara? Del conejito. Oh, no, man. es una morra que, que tiene, este, un una como bufanda mano que se estira mm. y, y agarras cosas y las, las jalas y, es que y interactúas con el mundo. el Play 2 así. fue tan marihuano que a veces me sí. cuesta. Sí, es recordarlo. una bufanda mano con un ojo. Oral. <laughs> sí, güey, muy extraño. <laughs> Sí, pero Treasure se aventaba unos deals súper locos, este. Estaba muy de la mano con Sega, muy, muy, este. Pero de, de repente se aventaban sus palomazos con, con la competencia, ¿no? También, mm. este. No por nada, este, pues salió la perica ahí con, con este... Deja de decir, decir perica, güey. Es? Sí. es que es muy de la época. Y lo más probable es que los mexicanos, el recuerdo más este cercano que tengan a, uh -huh. a, a, a Treasure sea Mischief Makers porque hubo un chingo aquí sí, hubo un chingo tú eh. ibas y había cerros de Mischief Makers en, en las tiendas en y los, va a comprar Salinas y bien. Rocha, uh -huh. Liverpool eh, y vendió ese. vendió bien, vendió uh -huh. bien ese juego les gustó, a la banda mexicana uh -huh. les gustó uh -huh. y de lo poco que se sigue viendo bien, ¿no? junto con Yoshi's sí, Story de... uh -huh. sí, que las mecánicas uh -huh. son muy similares en este juego también a mischief makers a este a Gunstar Heroes a los eh, al meli de de Star Heroes o o este o a mirage donde uh -huh. puedes agarrar a los enemigos y lanzarlos hacia diferentes lugares Silhouette es muy extraño también sí, muy extraño, extraño también. también y estoy viendo que su ha subido de precio aquí tu jueguito un montón ¿eh? ¿Cuál el reco aquí? Pues es que está bien reata güey no Yo sé si ustedes están chingado. familiarizados con la versión de Sonic, repito, que es como un Smash Bros. de Sonic uh -huh. para Game Boy pero Advance. Pero está como en isométrico, ¿no? Sí, Ajá, ahí y lo sí, tengo. Parece ser como 3D, pero es con estos sprites planos uh -huh. eh, que se mueven como en este eh, mundo super blocky, pero que uh -huh. sí es 3D y cambia uh -huh. de uh -huh. perspectiva. Sí, como tipo parapa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Aquí las, las mecánicas son muy parecidas, o sea, hay ítems en el, en el piso que van cayendo, este, puedes lanzarle misiles teledirigidos a tus enemigos, eh, tienes unos dashes eh, chingones, agarres, eh, puedes lanzar un enemigo hacia arriba, hacia un lado, puedes hacer que choque uno contra el puedes otro. Puedes lanzarle como un pelotazo a la chingada. Hay una pelota, hay una pelota ahí que es, como un, que es como un solecito uh -huh. y esa pelota cuando la lanzas y le pega algo... La pelota se empieza a encabronar, tiene una carita. Es una carita feliz. Y se empieza a encabronar y se empieza a encabronar. Ya cuando está emputadísima, se hace un superpoder. Entonces depende de qué personaje traes, hace un superpoder super cabrón. Por uh -huh. ejemplo, el, el monito que es como tipo Monster Heroes tira uh -huh. un tipo este Hadoken. Uh -huh. un, un Hadoken que desmadra a cualquier cosa que se le ponga en. Enfrente, ¿no? Eh, el águila, por ejemplo, hace un tornado. Eh, hay... el, el super quinto, pues. Sí, el quinto. <laughs> y este, hay, hay unos personajes que son unas como niñitas que se convierten en, en unas gordotas gigantescas. Está muy raro, está muy raro, pero está muy chingón. Oye, Rolly, ¿y esto cuándo tú? Así en una de esas ¿Cuándo lo entraste? O? A, a, a pinche potato. O creo. te formaste en aquí el día que salió o qué. Pues curiosamente lo tengo hace mucho. La verdad es que la única razón por la que lo compré era, es porque era Treasure. Uh -huh. O sea, me valió madre. Dije, ah, mira, es Treasure. Venga. Sí, claro. Listo. No... Yo también compraría ciegamente. Si veo que dice Treasure, lo compraría a la chingada. ¿sí? Pues no lo sí. conozco, dice Treasure, me vale. y Sí, aunque, bueno, sí me ha decepcionado en un par de ocasiones Treasure, ¿no? Pero, pero en, eso no quiere decir ¿qué, qué que... es lo más... Lo más, este, ¿Lo más pinche? Pues Wario. Sí, Wario World. Eh, desgraciadamente... Wario World ¿qué, The qué, qué, qué manera de cagarla, güey. O sea, tenían al es mejor Reku. personaje de Nintendo en la historia, güey. Y, y, hmm. y, y uh -huh. lo arruinaron, cabrón. O sea, no sé, no, no puedo creer que eso haya pasado. Pero qué bello es este juego de, de Rakugaki Showtime. De se Rakugaki llama. Showtime. Tiene este... Además, eh, varios modos, varios modos de juego. Eh, tiene eh, como un montón de cheats para que le vayas ajustando cosas conforme te vas. Vas habilitando, vas habilitando. mover el engine completo. Ajá, ajá, te va, te va habilitando cosas nuevas. Eh, tiene cheat codes y cuanta madre para que tengas vidas, madrazos, aguantes un chingo. O sea, le puedes meter. Que la customización a veces es lo que le da vida a esos juegos, ¿no? Uh -huh. Sí, es muy divertido. La verdad como, está muy divertido. Como un Bomberman. ¿no? Como un Bomberman, podríamos decir también como un Bomberman 64 más ¿Alguien o menos. ¿Alguien ha visto recientemente Bomberman 64? Yo, no. Ajá. ¿Es tan divertido como recordamos o está rotísimo a la chingada? Las dos cosas. Okay. <laughs> o sea, tanto <laughs> okay. está bien pinche roto como la madre, pero... pero... Sí, porque el, o sea, el, ¿te estás el, enterando el, que Rol tiene otro grupo de amigos con el que juega Bomberman de 4? Seguro, también yo no estoy <laughs> involucrado en ese mismo grupo. <laughs> Lo teníamos prohibido sí. en la oficina, güey. Sí, porque, digo, conocemos el de Saturno, estamos enamorados de, ese, uh -huh. de esa versión chingoncísima para mil millones de cabrones al mismo tiempo, pero el... el el de el de 64 yo recuerdo que eran unas bacanales perras de... sí cuando sacabas sí. al pinche Chabelo y las... los <laughs> que se, se hacía el Bomberman grandote ah, ah sí, sí, sí. sí, sí. esto de la <laughs> el ¿Qué no? Chabelo? No sé de qué habla nuestra audiencia me le puedes poner orejas de gatito a los personajes ¿Sí? no sí sí, sí cierto un montón de, cosas? O sea, de Bomberman solías para diferenciarte, ¿no? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, luego, no luego salió uno este, similar a esto eh, que se llama Bomberman Fight. Y en Bomberman Fight, que de hecho creo que también hay versión de, de Play 1. Sí, sí like. eh, En Bomberman Fight, lo que haces tú es que es más como un juego de peleas, es más como esto. Okay. Entonces tú avintas el, la bomba y la bomba no solo afecta en línea, pero sino pues... que también afecta toda un área, como en el de 64, sí. pero es mucho más agresivo. Ah, no mames. Es como ¿Qué? jugar neta un juego de pelea de Bomberman. Tal cual, le digo, su nombre no lo, no lo oculta, ¿no? Pero este juego que trae aquí, el pinche Rollman se lo envidio mucho porque se ve increíble. Sí, increíble. sí está increíble. La verdad está muy bonito. Es muy divertido jugarlo de, de, de varios. Sí. Y, a y, a ver ¿y este... salió, salió en Playstation Network, según mm. entiendo. Qué padre. China. 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 Sí, 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 claro. Que no significa China que no lo puedes tener, ¿no? O sea, sí se puede. Sí, sí, pero tienes que hacer Tu cuentita Tienes que hacer china. tu cuenta y sí, tienes life. que hacer algo ilegal, ligeramente ilegal, entre comillas Pregúntale a Jorge sí. que compró el de las chinas este, sí, Que eso no existe baño, es lija, ¿no? Es Jorge Díaz con su cuenta coreana, china No, es un, de junto. Es medio te quiero, uh -huh. ¿no? Sí, no es medio no. ilegal, no <laughs> Es ilegal, sí, uh -huh. sí. Tienes que inventar alguna dirección no. uh -huh. básicamente, básicamente Buscas la de un McDonald's, McDonald's si Y lo pones y es... uh -huh. Yo, yo más creo que La <laughs> técnica para crear cuentas gringas Pues pese en Al principio no había Pura madre que había cuentas mexicanas Yo okay. me creo que siempre me salí con la mía eh, Poniendo este De código postal 90210 güey. No mames <laughs> No mames <no> no <laughs> no Siempre Siempre bien. me salí con la mía güey. No, oh, ¿dónde ¿De dónde vive 90210? Si la PSA en mi dirección es de Apple. Sí, el One Infinite. <laughs> el One este Infinite, Infinite Loop. La mía es un hotel en San Francisco, creo. Sí, claro. ¿Eh? pues mm -hmm. es, es un McDonald's, como dice. Arten. Yo pongo la dirección del Conamnium Rebuilding en Japón. Mm -hmm. Cosa que no existe. joder. Ok. La, la pirámide del pinche exacto Bandai. Pues el equivalente en Snatcher. Mm -hmm. Pues sí. Pongo la pirámide del Bandai Namco pero, pero de Konami ¿Y si entra la del Konami Omnibuilding? Polisnaus.net está registrado en esa dirección El Uf. dominio Uf. Uf. Lleva 15 mala. años así Y cada año me mandan un mail ¿Estás seguro de que esa es su dirección? No, no sé, sí. Es. sí Es un sí. proto <laughs> Super meta Oye este Gran juego de Play 1 Ya nos hacía falta Uf. poner algo de Play 1 Sí, hay que darle amor a Treshock. ¿eh? Sí, pobre Play 1 además, en y, general. Pobre Play 1 y pobre Treshock. Pues pobre, cabrón, vendió como 100 millones. Sí, de Pues cabrón. sí, pero ya nadie se acuerda del Play 1, güey. Oye, pues porque también pinche PlayStation no, no lo... ¿Cómo está eso de que el Play 3 sí corre todos los pinches juegos, pero el Play 4 no, cabrón? No. Pues no tiene para CD. P no, no, pues el Play 3, digo, la renta. Para, no, la renta pero, pero no tiene drive de CD. No, no, o sea, me refiero a que tú, ya este, sé. pues, hay Okami, y hay pinches Final Fantasy que la, que la gente rentó en su Play 3 y que en Play 4, pues, ahora no. ver, puro PSP y Vita y Pues ya es y el es futuro, es el presente, es tu presente. Sí, no, la, afortunadamente sí tengo los disquitos de la mayoría, entonces, nomás de este no, pinche error, man, ahorita hay que asaltarlo. <laughs> <laughs> Oye, error, pues, este... Buena onda, buena recomendación Sí, al rato me traigo este chman, Y ahora vamos a ver si, si logramos hacer que despierte Aquí Moe No, Moe bueno. Mo sí, vivo, ¿eh? me ha sorprendido Sí, milagroso. vamos, Darnido. está esperando Sí, sí, sí el, 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 el... El... y sacamos luego el Multitap no, para no chingarnos tarde. una reta de esta cosa No, mira, Va. es una y media ¿sí? Y ya, sí, ya, ya nos pues vamos a acabar las rulas, güey O sea, súper leve Yo dejé unas rulas ahí Órale. Las dejé en el tintero como 10 Igual, como 10 también No me van a regañar acuerdo de entrar al cuarto de mi vecino el buen Bane y que estuvieran como tres cabrones fumando pero este fumando. Bane no soltaba su pinche Warcraft cabrón, o sea, Mira. y se siguió Warcraft 2, Warcraft 3, sí. wow, se siguió, güey, ¿no? nunca desde entonces. Me detuve en wow, me detuve en wow y pues acabo de regresar. Yo me detuve, bueno, no, yo no está está jugué bien. el 3. ¿No? No. Ahí dijiste. No me ahí? gustó el cambio. Mm. Entonces ya no, no le entré fíjate ahorita que mencionabas fumando, yo siempre considero los juegos como un, un hobby limpio y bonito, en el que no entraba ni el alcohol no, ni el cigarro. No. Ni... Oh, ¿Nunca jugaste esta madre de Saints Row? Ah, pues... qué no, es que, tiene que <laughs> Row. No. Pero oye, acabamos de escuchar de Warcraft 2 eh, Tides of Darkness, que este Artemio. Este, bueno, pues en esa misma racha les puse la versión del CD estuve debatiendo entre poner la versión sintetizada con un Roland y la LCD, pero decidí poner la LCD porque es la que todos conocieron, bueno, ¿no? Okay. En general. Eh, y cuando pones el disco, incluso en el ritmo te dice, este disco lo puedes usar para que jueguen ocho personas. Entonces, el mismo disco lo puedes instalar en las ocho máquinas, tú lo pones de servidor y los otros siete se pueden conectar. Nada más no van a poder jugar la historia. Si quieren jugar la historia, rolense el disco y lo juega cada quien en su máquina una vez y lo sí, dice o sea, el, el pues, sí, no ritmo ahorita, sí. ahorita se arma la reta pero este, este, y, y cuando estás offline o sea más bien cuando no tienes el CD pues la música que se oye es MIDI el punto es, tienes un sinte se oye prácticamente como la del CD es ligeramente distinta por lo menos con, el, con los que yo tengo pero se escucha igual y en cambio si lo oyes con la de Sound Blaster bueno pues, pues sí, ya, sí. ya recordarán cómo se escucha si no es okay. la del CD uh -huh. ¿No? Land Party Lampartis mm. este ustedes vivieron esa etapa de parties, entonces tú comentabas Solo en Xbox. Y a mí me tocó en, este... orale, en Xbox Sí a mí me tocó World of no sabía, Warcraft no sabía no sabía yo pese, uh -huh. pese todavía. Sí. sí yo sí. yo PC y me tocó dura o sea fue cuando armé mi PC uh -huh. era así el juego que estaba para jugar local uh -huh. y con lo por lo que armamos eh, una red local en mi casa no, no, no. con puras 10 base T tarjetas de esas que utilizaban BNC. Uh -huh. oh. Entonces, este, y era un anillo de tarjetas en BNC, sí. y los ibas conectando, y con eso armamos nuestra red y jugábamos ahí. ¿Cuánto tardaban en setupear? Como. pues. media hora, una cosa así. Toma en cuenta que era pues, en etapa de exámenes finales, y se supone que estábamos haciendo el proyecto. Estábamos poniendo <laughs> la red para, para hacer el proyecto final en una red distribuida local, claro. Pero pues había que probarla, y como. Mm. Como ¿Qué mejor probabamos? benchmark para hacer eso <laughs> que probarla con Warcraft 2? No, eso a mí me tocó con Starcraft. Sí, ahí sí nos seguimos. Uh -huh. De largo. O sea, pasaste de Warcraft a Starcraft. Sí. Órale. Sí, sí, pasamos Warcraft de Warcraft. Sí Starcraft. y Starcraft ya fue Starcraft ya fue un momento de vicio y perdición, pero uh -huh. pues ya estábamos... Bueno, es, es que se lo llevamos por muchos años y me acuerdo mucho que ya, ya nos habíamos graduado de la carrera. Seguíamos jugando StarCraft, o sea, pues, uh -huh. dos, tres años después de que había salido, sí. y se seguían haciendo LAN parties el fin de semana. Me acuerdo que estaba muy cagado a veces, pues yo me iba con la novia el sábado en la mañana, uh -huh. regresaba el sábado en la noche y seguían mis amigos en mi cuarto jugando StarCraft. Oh, me dormía, me iba otra vez al día siguiente, como mi novia regresaba. Y seguían. Y seguían jugando Starcraft en mi casa. Oye, tu mamá no decía, vayan, se burla de cabrón. No, pues más, yo creo que más sí. Bien, <laughs> más bien tu novia no decía, oye, ya corre a tus amigos, acá <laughs> ¿Qué pasó? Y, este, <laughs> y despertaba yo, me iba al trabajo, y mi amigo así, en vivo, güey. De, 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 toda la noche, todo el fin de semana, se iba en vivo a la chamba, güey. Ah, la ah, del no, 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 Así no. de la ropa del viernes. Lunes, lunes en la mañana Casper, la chamba, güey. Casper. Casper. Ah, Casper. Casper. No, no, no estaba eso. estaba muy mal ese no, pedo. Nunca, Para nosotros era un gran suceso y porque Diablo II. no no era como nada, no era Digo, también Artemio por lo que lo platiqué también era así. No era como, ah, pues aquí está este salón de la escuela que tiene varios compus y armamos una red, no, güey. O sea, era cada quien lleve su tele, cada quien uh -huh. lleve su Xbox, uh -huh. cada quien lleve su pinche cable, su versión de Halo y la chingada y pues... Pero era lo mismo, era, nada más unos años antes. ¿Sí? Era lleva tu CPU, split lleva tu... No, sin sí split, screen, cada quien su CPU. Sí, eso es lo chido de acá. No, pero en, en Halo sí era... Pero ¿cuáles escritores? Si ¿Sí en el piso, no, la claro, compu sí, ahí sí, sí, en sí. un banco y tu hincado enfrente de la compu No, no sé, no. ¿Y era así en una mesa de era en no mi era. recámara de la casa de mis papás, tú sabes, sí, bueno, sí, o sea, no es chica, hoy Me dirá no unos. El switch? ¿Eh? A la ¿No? chingada de tantas conectadas, ¿no? Estaba no así. era, palas, pues no era me un me cuarto algo. de unos 25 metros cuadrados. Estaba, sí, era considerable, sí, sí. pero estábamos ocho cabrones ahí, no, güey. En, ¿en o la sabe? cama. Pues era parte del seto, pues era sí, donde te sentabas, era, ahí o ponías, ponías el... el teclado, Carlos, y el Mars. Sí, güey. Mis padres, güey. Me Estábamos ola. mal. ¿A qué olía, eh? Arte, me... No sé. No sé. Te olía a veces a torta a orca, de pierna. Ahora. Orco, orco, orco. Sí. ¿Te acuerdas olía, de qué pasa? Dos, ¿Te acuerdas qué pasa si al barco orco le picas muchas veces? No. ¿Te o qué? No, no, no. Terminaba. You're making me seasick Por eso era el humano. Y luego no, vomitaba. Oye. y... Entonces... mucho. Tenía como ese toque cómico. Claro, estarle picando. Era, y... También era gore, porque, pues. Sí, se sí, sí. los cuerpecillos ahí. Los se huesos. Se hasta los huesos. Fue ahí sí. cuando cancelaron el pinche Warcraft Adventures, ¿no? Fue como sí. más. Ah, o menos pero en ese esa estaba horrible, güey. De... Que era una animación 2D. Era un juego de aventuras. Era un juego de, aventura de aventuras 2D. Ajá, uh -huh. Ok. No, no, no lo recuerdo. No, 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 no. Horrible, horrible. ¿verdad? Qué bueno. Sí. Pero. Sí, sí, sí. Re, sí. Fíjate, Artemio no tiene Battle.net pero sí jugó Warcraft. Sí, jugó Warcraft. Sí, sí. No, pues Battle.net se inauguró con Diablo 2. Es que okay. jugar con gente que no está en el mismo cuarto, para mí no sirve. Uh -huh. Sí, que no okay. le puedas voltear es, Ese es el asunto. No sí, mentar la madre. Ajá. Sí. ¿No Cuando menos que te escuche en el cuarto de al lado. Ándale. <laughs> 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 uh -huh, o sea, es que, que ahí. no puedas ir y después a los tacos, güey. <laughs> ya no funciona que eso le revientas digo. una pinche tortugazo azul y te asomas y lo volteas a ver al y le soplas ahí en la oreja así mientras va ganando. Pues este amigo, digo, vive, él vive ahorita en Estados Unidos uh -huh. y pues no juego con él aunque tenemos ahí las facilidades porque no, sí, no, no Digo, hemos jugado Street Fighter, pero Qué terrible suena eso. Sí, sí. <laughs> ya cuando he venido pues jugamos aquí en las máquinas. Claro. Uh -huh. Pero no, no me funciona. Sí, pues no. este maldito juego me inició en todo el... Ni yo, digo, soy bien malo, pero siempre sentía que me hacían trampa. Cuando jugaba en, en línea siempre sentía no, que había algo No, gusto. pero es que en línea están enfermos, no, yo por eso jugaba con mis compas, nada más, uh -huh. porque sabía que estábamos igual de pendejos. Sí, y yo lo intenté. De, de, pues eras, eras el verga, el verga, el verga. <laughs> jugabas Halo sí. y decías, no mames, Granada, no. te la pegué, pendejo. Y o sea, pues, no sé, había, había un punto donde, si estabas en una lampari party... Si tú la cagabas, sabías que la habías cagado, güey. Sabías sí. que no había nada de por medio, que el servidor no se había puesto de acuerdo con quién sabe quién chingados, que el juez. No, pero de todas maneras. Eh, no había, se podía había... desconectar el puto cuando le ibas ganando. No se podía ir a la luz, pero nada más. Uh -huh. No, no pero nos pero pasó había... nunca. Bueno, sigue habiendo güeyes que juegan. Si sí, se encabronaba, escuchabas crujir el El, el, <risa> el <risa> control. Sí. No, sí. Tiene sí. grandes sí. ventajas en la pero. Sí. Más bien, como tengo la opción de jugar local todavía, con amigos, sí. prefiero... Y más, con esos pinches Bomberman de 20.000 al mismo sí, tiempo. Este, digo, 20.000 mil es 10, pues. Pero... <laughs> es más, <laughs> normal, es que... Sí, de, de por sí conseguir esos 10 controles es un pedo. Me imagino el pedo que era que, eh, que cada quien llevara su compuerte. Eh, era un pedo. Pues si las te terminaban dejando aquí. ¿no? Uh -huh. Pues sí. Eh, digo... A veces, si no, pues teníamos un coche entre todos, tal vez dos, y pues andar moviéndonos. Pues, pues, sí. Y se quedaban aquí porque aquí hacían los. Bueno, no aquí, en casa de mis papás porque se hacían los proyectos. Entonces nos juntábamos de todas maneras a trabajar ahí. Si no, nos quedábamos a dormir en la escuela. Porque a veces nos quedábamos la semana en la escuela a dormir. Oye, qué buena onda tus papás. A mí me corrieron a la verga. Al instante, <laughs> no, hoy, a y nos juntaban con loncha todos, güey. No mames, no. no, no pues, a pues, vez, bien, pues, A nada. mí me hacían paro llevándome con todo mi. Maravé, sí, a mí también. Uh -huh. Pero, pues. No, sí, regresaba. mi jefa, güey. Y nos regresábamos todo, porque era la compu de la casa. Claro. Ah, pues no, sabes. esta sí era la mía, era la única que había. Uh -huh. Entonces, no, la armé no. yo y, pues. Digo, estaba en mi cuarto. No, bueno, mucho tiempo estuvo fuera. Y después, poco a poco, me la fui apropiando y se quedó en el cuarto. Ah, y me ya tocó la que... yo y todo. Cuando mi mamá vio por primera vez que estaban unos cables que cruzaban la puerta del, del cuarto a la sala, me dijo, What's this madness? Así fue, así de, Lárguense de mi casa, cabrones. Así. Creo que por eso se hace uno obsesiones ¿no? con los videojuegos, precisamente por, por ausencias paternales, creo que es eso, básicamente a donde se reduce todo. Pero... Qué padre es lo que dice Artemio de, de tener al lado al cabrón, ¿no? De Sin tenerlo bien. en el otro cuarto y gritarle, ¿qué tal, puto? O no sé. O sea, <laughs> y te vas a cenar y recrear lo que pasó. O sea. uh -huh. Es que cuando pasó esto uh -huh. y tú te moviste y ya, hay este cabrón! No, pensé y... que este güey se iba a ir, güey. Y llega este puto con 20 orcos así de atrás. Uh -huh. Uf. Grandes historias. Y pues y más era... con equipos, ¿no? Porque te decían, son cuatro contra cuatro Claro. Be o sea. Se armaban bandos, ¿no? Y nada de que estuvieran. Si hablabas, te oían los demás, güey. Claro, no puedes decir nada. Exacto, sí. Shh, calladitos, ¿no? Güey, 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 ponles nada más. Y les... ahora sí, con su chat de voz local, separado, güey. ¿No les tocó usar cartones? No, no usamos cartones. No, no. mames. Sí, cartones, pues es que los pantalloman eran los peores que. No, pero pierdes mucho tiempo andando volteando. O sea, si en una batalla de esas, andar sí. volteando a ver qué pasa ya. ¿Cómo están las versiones, hablando de versiones caseras de Saturn y PlayStation? De... Tengo la de Saturn, me la regaló este amigo que, que les comento y nunca la he puesto. Nunca no. la he puesto. Me da, me da cosa. Y va a estar perfecta, pero pues es single player. Sí, no, no, no. Entonces creo. eso no es eso. perfecto. Es, es, está padre, porque pues te avientas la campaña y las campañas, o sea, en aquel entonces a mí sí me importaban. Sí, no, ¿No? sí, están padres. Y por lo que platicamos hace rato. Al parecer le dieron continuidad a todo. No, pues, de ¿no? hecho, ¿no? Es, esta historia es la misma de la peli, la que se estrenó mm. este año. Ok. El, el retoma esa historia de cómo los orcos llegan a, a donde viven los humanos por este portal. Y más o menos de ahí va Warcraft 2 en, es, en esa parte de la historia. Mm -hmm. A ver, y luego lo retomaron ya también en World Warcraft. Ya viajaron en el tiempo y se abrió el portal otra vez y no sé qué chingada. Ya, ahorita WoW está como... Rebuscando historias y nada más le cambia que no se murió tal güey, entonces ya está en dos dimensiones y en dos tiempos y ya está muy raro. Pero por ahí va la historia. Okay. Uh -huh. Pero qué perro, cabrón, que, que, que hay estas historias. Y... Para que no digan que no hablo de Blizzard. Sí. Yeah. <laughs> poco a poco lo voy convenciendo. ¿verdad? Poco a poco entrando al fandom. Mira, man, hablando sí. de Blizzard, vamos a Dairy Queen, ¿no? De una vez, <laughs> a de echarnos hoy. ahí uno de oro o Day algo. Dairy Queen, no sí, se, se acuerdan cuando Dairy Queen, tenía a Daniel el Travieso en su imagen. Uh, ese era nada, Dairy cabrón. Queen. ¿no? Pero Blizzard, este, pues, siempre ha tenido apañado de los huevos a todos los que juegan. De con cualquiera de sus juegos los tiene sí. apañados sí, o sea. los dejé, los dejé mucho tiempo Pero ahorita está Overwatch y Oye, que se lo están pasando es increíble Dicen, ¿no? Está todo los over waifu over como dice el Oye, ¿y Folky si sí estuvo chido o no? No jugué el fin ah, okay. y... no, no, es que yo un poquito. No, Folky ya le decimos, no, tu sombra ya es Eso es sombra, sombra. Sí. De lado, ya. Solo le faltó, ah no, pues Gabardina ya tiene También Entonces... La sombra o sea, y... Es sombra la primera semana fue Sombra de Game. Pues no Link te extraño? acuerdas cuando en Mario Kart 8 salió Link? Todos se Que todos, así, los 12 cabrones. eran Link, Link ahí en ni moto. Ca vez. Ni cabían los carritos Link. Qué horrible <laughs> se veía. Qué eso. horrible era. Pero pues todos estábamos felices ahí con nuestro pinche este, fanservice de The Lane of Zelda en Mario Kart. Entonces, ni se quejen. Sí. Sin pedos. Sin Pero oigan, creo que es la última rola, Artemio. Viene la última rola. Chingado, ¿no? ni son las 2 de la mañana. Qué pena, de veras. Qué vergüenza, sí. sí. Todo no, por limitarme, ya ves, hubiera puesto todas las demás. aquí. ver, se ido del Pink A ver, deja Harry ver cuáles dejé ahí hey arriba en el celular. El pinche Harry Potter. Ah, no, la subí al servidor. Y. Ay, no, pues ay, ya. Vamos a los tacos, Artemio. Ah, no, ya se va. Las dejé en mi en mi desktop y ah, se quedaron pues, en la desktop. Hoy se acaba temprano, hoy solo serán cinco horas, muchachos. Ta. Pero antes lo un juego de Tecmo que casi nadie conoce no, ah, nunca lo hemos puesto no, esta no nunca idea de cuál sea oye este alacrán cuál cuál es la intención aquí o sea cuál es el... varias varias hay como a dos ver. o tres el... la primera porque ya era, era la única canción que ¿Qué faltaba, faltaba <laughs> poner ya era la la la, la, la última Ahí yo creo que el buen Aldo ahí va a estar orgulloso Saludos de mí. Saludos, Aldo. Allá está Japón. Este. Saludos también a John ahí que nos está diciendo que, que oye, le andamos a la verdad, Aldo, ¿o no? no? sabemos. Ojalá. Se sí, anda, anda perdidón el Aldo porque anda en, en mucha chamba. Y luego este. estudiando. Es una era una muchachona ahí. Eso nos dice pues. Eh, oye, pero Fíjense este. que yo me acabo de enterar que que el arte de Ninja Gaiden de la portada está disponible. O sea, sin texto, sin lo de Tecmo, ah, sin sí, lo sí, de Ninja sí. No ah, yo creí que decías yo... un print así. No sí, amor. Sí. No, pues el Y el, estaba el... en conflicto porque me gusta, pero no como para colgarlo. Entonces No, la imagen está <laughs> sí, está, en y mamona, está y güey. está y está fue con, bueno, yo la vi ahora con lo de que anunciaron del vinil que uh -huh. va a salir de uh -huh. de de, de Brave la, Wave. El ¿no? sound, ajá, del de, soundtrack, soundtrack el original de San Madrid, No, no manches. Aquí, realdo, aquí. Así, ¿qué, qué? Pues él tiene el soundtrack original uh -huh. Ahora el vinil Que además va, bueno, van a ser dos volúmenes El primero que es exclusivo del primer juego y el segundo volumen dedicado al segundo y al tercero De puro NES eso sí tú Oye Alacran qué sentiste cuando te le quitaron la sacudida a tu pinche Ninja <coughs> Gaiden tu, ¿cuál es la, tu cuál es la lampareo segunda? ese que en la tú supiste esa rol lo de que es, en el Nes que... Mini cuando, ah, justo cuando en el pegan y, y pegan las sí. espadas pues ah. la pantalla parpadeaba sí sí sí, sí. Pero Hijo que no. sí lo que a lo que hablábamos hace sí, ratito sí, sí. ¿no? miedo a la epilepsia Hijo en, de en de el que... canal de Malefing Gaming lo sugirieron sí, justo, justo lo mencionan. pero en los comentarios viene alguien que trabajaba en, en este en quality control de juegos de Sega emulados el año pasado mm, okay. y dice que en todos los specs de Nintendo venía que quitaron todos todo eso? en todos los ports que hicieron de, de mm, Sega pues es que los, los chinos andan o sea de aseguró de los... que sí sí es eso ¿no? uh -huh. digo ya sabíamos pero de una fuente no oficial pero, también, pero cercana uh -huh. ya sí. había tocaron, es que justo si todo, meado, todo indicaba ¿no? justo había muchos juegos de NES no que eh, tal vez no, no, no abusaban pero sí usaban ese método no incluso creo que en Mega Man 2 cuando te dan el poder y cambia que te dan un poder de Rush este parpadeo rojo, si era como muy molesto, ¿no? Pues desde Megaman hasta los pinches juegos de Plaza Sésamo, cabrón. Todos los juegos de NES como que parpadeaban. Sí, tenían ahí... Muchos juegos de Commodore 64 también. también hacían eso. Mucho juego de NES. Yo creo que mm. quedaron sacados de onda desde, este, desde Pokémon. Pokémon, ¿no? Desde la Carica, Ajá. que por ahí, este. ¿Por bueno, también, no, como ¿no es lo mismo niños? una tele de de 13 pulgadas que una de 65. También. Eso uh -huh. también. Nah. Uh -huh. Entonces, Además, es... hay una epilepsia que es demonio. Es demonio. Sí. <laughs> Oye, no has puesto esa rola, Deberíamos de poner. Que hay un, hay un cover que... ahí, ¿no? Con sí. Autotune. No. <laughs> un mix. Oye, hay pero un... la verdad es que también puse este juego porque no hay semana, güey. Semana <laughs> que no juegue esta chingadera y que no lo pueda pasar, güey. No puedo pasar no, man, este pinche La puedo, copia güey. que te digo. Sí, justo Artemio ahí me hizo el favor de regalarme una de sus 30.000 copias de Ninja Nada más tenía dos, <laughs> no güey, más, no, no mames. Pero me regaló la de, la de su niñez, ¿La entonces... De como el puerto? Sí, pero me regaló la de su niñez, uh -huh. entonces este... Ahí es la es tengo que ya. estaba guardado en un NES, que, el NES que tenía en mi casa. Y es? estaba abandonado porque no prendía. Y pues ya lo reparé, pero adentro traía el gate. Y está impecable, la etiqueta está impecable. No trae ni un de, detalle, entonces... Fíjense está... que hace poquito a mí me tocó un boxear un NES... Uh -huh. Y cono conocí el verdadero gris de los cartuchos. Sí, wey. sí, vi que hiciste eso. Está cabrón, gris. es moradesco. Es... ¿Sí? Uh -huh. O sea, no sí, sí, es este sí. gris. Este... Sí, es un poco azulito. Azulito. no, es, es como morado azul. Más bien. Sí. ¿no? Y, y no sé por qué, pero Índigo. ver ese color despertó una chispa nostálgica, cabrón, güey. Fue así como, ah, no mames, meta, así, así se gran. ven. <laughs> sí. Está cabrón, ¿no? Eh, por eso este, a todos los demás cartuchos que les dio el sol, pues ya... Este. No, incluso cuando ves un, un Super Nintendo realmente blanco, güey, que no le ha pegado nada del sol ni nada, dices, a su madre, o sea, qué diferencia. O lo sea, corrigieron, wey? ¿no? Con el, los... el, este, sí, eso sucede, ya lo hemos comentado tal vez en una ocasión, porque el, el, este, el bromo que está uh -huh. en el plástico como retardante de flamas uh -huh. eh, se oxida. Uh -huh. Y chico. cuando se oxida, eh, pues cambia el color. Entonces uh -huh, estos chico. cuates de Retro Bright, que muchas veces nunca les dan el crédito que debería darse siempre uh -huh. se pone cómo blanquear tu consola y nunca te explican uh -huh. ni cómo ni por, ni qué, por qué ni qué, de dónde que, ni de quién fue la fórmula. Ni de quién ¿no? fue la fórmula, pero es, es, es open source la fórmula. Eso está bien padre. Uh -huh. Y pero viene la descripción en, en este en su sitio viene la descripción de todo el proceso y cómo se hizo y es muy interesante esa historia. El Merlin, ¿no? Es el es el. ¿Pero qué no son productos? Merlin este, X. No, 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 no. O sea, ¿qué te refieres con que son productos X? O sea, que sí. Son, si... son productos del Walmart, ¿no? Ah, sí. O sea, compras todos los elementos off the shelf. O sea, necesitas básicamente. En, en el agua, difícil. Necesitas agua oxigenada. El difícil es el peróxido. Necesitas peróxido, ¿no? Que es agua oxigenada, sí, pero no es la ideal. El agua oxigenada es una concentración muy baja mm. de, de este del hidrógeno. Del peróxido de, del peróxido de hidrógeno. Uh -huh. de, de oxígeno, perdón. Peróxido de oxígeno. Eh, necesita digo de, sí de hidrógeno que es estúpida estoy diciendo pero sí de, de hidrógeno necesitas una, una concentración alta que es la que se utiliza para blanquear el pelo o sea para entonces necesitas ir a un Sally no una de esas tiendas sí para lo ideal sería eso o sea necesitas una concentración alta pero descubrieron oh, un famás. catalizador es este es algún elemento o un, una molécula cualquier este, cosa que hace que se acelere una reacción Ok, que suceda más rápido. Descubrieron que uno de los elementos que tiene el oxiclín, ahorita no recuerdo cuál es, uh -huh. hace que con uh -huh. la luz solar se haga más rápida la reacción. ¿Y no eso lo necesitas. Te dura un buen, ¿no? Dura sí, no lo necesitas, de... pero lo puedes hacer más rápido con eso. O sea, si tú mezclas el peróxido de hidrógeno con el oxiclín y un aglutinante, que lo que recomiendan es goma tartárica o, o este. Santana. O Santana. Uh -huh. Uh, muchos utilizan hasta avena o, uh -huh. o este. ¿Qué otra cosa? No me acuerdo. El, el, pero obviamente necesitas lo, a lo más transparente uh -huh. y aglutinante, o hasta gelatina, uh -huh. para que se quede uh -huh. pegado y quede claro. parejo. Uh -huh. Entonces lo pones y se revierte la reacción: el oxígeno se sale, se rompen los enlaces que se hicieron con, entre el bromo, el sale está el oxígeno. Dando el sol, entonces, todo Sí, el okay. Bueno, necesitas luz ultravioleta. No necesariamente tiene que ser el sol, puede ser otra fuente. Yo me compré una de estas este, lámparas que, tiene, que usan para secar las uñas. Se está bronceando ah, claro. en su casa. Rolf. Así como <laughs> Donald su Trump, su de bronceado Muy bonitas las manos, hace, desde sí, hace como dos meses. Y la cara muy naranja, naranjas, muy, como, muy naranjas, como, naranjas, como un presidente. <risa> sí. <risa> LOL. Y, y con eso son varios días, ¿no? Lo que se deja. Fuera. Puede ser unas horas. Depende. Depende de la calidad de tus ingredientes, mm. depende de la calidad del sol en ese momento. Sí. El mío pasó, ¿eh? o sea, me tocó en breve verlo este, transformarse a mm. mi Super Nintendo de, de ser este, ah, no mames, veste gris a veste amarillento en cinco años. Y si, sí. obviamente, si después de hacer el proceso no... O sea, le vuelve a dar el sol, vuelve a pasar. Vuelve a pasar, claro. ¿No? O, o tienes lo que tienes... Lo que puedes hacer es sellarlo con algún barniz que sea... Mm -hmm. Que no... Que no sea brilloso, etcétera. Uh -huh. Puedes sellar el plástico para que no se vuelva a oxidar. Sí, pero pues también es el desmadre de desarmarlo, ¿no? Y de... Ah, pero es no, no. Ah, pues, no, pues el es el desmadre. Que no tienes desarmadores? Sí si tengo. <laughs> <Si> tengo tres. <laughs> Y que, esto, puedo hacerlo, y que pero... esto mismo sucedía con el Game Boy, ¿no? El primerito, uh -huh. todas las compras. Sí, con la amiga, con, con es el todo. Sí, procedimiento para las, los gabinetes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, para todo lo que usa. Cartuchos eh. también. Hay cartuchos, uh -huh. hay el pedo de los cartuchos. La pues estampita. Es el, uh -huh. la, sí, El creo. sticker. Pero también venden unos stickers para. Para, para cubrirle, ¿no? Cubrirlos. Uh -huh. okay entonces ya se puede hacer de todo también sí. venden los stickers este por si vas a hacer sí. un replacement uh -huh. al sí. repro no para, no, la, re, para la no la le entren a los pinches repros no, por, por favor, favor. Sí. mejor los everdrives si van a entrarle eso a la piratería entrenle con un everdrive este in sí. gaming sí. va a ser también estuvimos haciendo un guión de todos los everdrives que hay para todas las consolas oh, pero eso es lo malo se aventaron los cuatro episodios super densos en una semana por eso no acaban esos cabrones pues, eh. Oye, sí, que hablando no. de stickers, bueno, etiquetas de cartuchos, híjole, los de 64. Es que esa pinche consola de mierda, La güey, güey. Nada le sale bien, güey. No, le das una pasadita así, le, le, le ligera a los cartuchos y ya se andan despintando Mira, todo, si todavía güey. fuera plana y le pudieras poner otra consola arriba, güey. Pero era a propósito, justamente, para que no le pudieras poner nada arriba. Precisamente. ¿Neta? Sí. Así es. Eso y. Sobre si hay... el Xbox, perdón, estaba leyendo. Ahora que claro. cumplió, el yeah. Xbox el primero también eso como... sí Efectivamente. Y es la razón uh -huh. es para que no le puedas poner nada en Exacto. Sí. Por eso no están en mis anaqueles. Uh -huh. sí. uh -huh. Ni el 64 ni el Xbox, y me contan. Y, y tengo un PCFX, imagínate. Sí, que es. <laughs> Monas chinas. Monas pues por lo menos hay dos juegos con... que me gustan, güey. Sí. Ya con por eso. Lo... Ya con eso lo justificas. Ya tienen más que, que un Xbox. Definitivamente. No, no hablaba okay. del 64. <laughs> pobre 64, Pobre 64, y un... nada, nada bien no hizo eso. Pues sea, ahí se va de... con el Wii U. Pero mira, en jude... Xbox salió Ninja Gaiden. <risa> <risa> salió Ninja, Ga Ninja Gaiden Black y todas estas. Que nunca, hmm. nunca vamos a saber si es Ninja Gaiden o Gaiden, pero. Es como aquí, que nunca vamos a saber. ¿Es, Gaiden, es, o ¿Es Es, Gaiden? es clarísimo. Gaiden. Gaiden. Según Artemio y Rollman que saben japonés y mamada y media. <laughs> sí es. Pues sí es Gaiden, ¿no? Porque es como... Tal se lee como en si español, se, como nada. Para para que no te confundas. Ah, sí. ¿Y, por qué, ¿Y por qué todo el mundo dice Gaiden? O sea, porque todos le decían Rayu y porque todos le decían Gile. Ah, sí. ¿Por qué? Pues sí. Porque todos pues creíamos sí. que era gringo el pedo y no. Pues no. No, a mí de que decía de... ninja Ame. Pues ¿sí? parece que es una AM. Ah, los que sí Sí, sí, sí. Berg. Qué verga Sí, güey, sí. Yo lo veía listado así en los puestos, güey. Que decían, ya, ya me llegó el Ninja AM2. No mames. No, no mames. Oye, Ninja Gaiden Pero... de Xbox. Eh. eh. Sí. Ahí sí créele al Angry Video Gamer si sí te dice la verdad. Ahí sí. Yo creo este que para poder pasar ese juego, si sí necesitas entrenar los pulgares con un ventilador girando. <risa> <risa> es el único video que sí me gusta de es ese Un web. gran video de, de no Angry Video Bueno, el de Street Fighter 2014, 2010 también me gusta. Sí, sí, tengo los de Belén. Sí, yo también los, yo también los tengo. Sí, un saludo a la EVE. A la Que ya entró al mundo del RGB, ¿no? Ya. Pues fue Bob, el buen Bob. Justamente, justamente, qué cagado, ¿no? Es bien bueno. Pero hay que habrá sido, o sea, ¿quién buscó a quién? Bob, este Bob se mueve, o sea, conoce a todo el mundo. Se lleva bien con todo el mundo. Yo creo que le dijo, ya, güey, no te pases de verga, güey, ya Según yo, fue con Mike. El... Ah, Mike Matei. Uh -huh. sí, es como Vigeniza. es bien bueno onda ese cabrón, güey. También el Mike se ve que es bien bueno. no, el onda. No, sí, se es, es Se ve que la BGN, este, todo le da hueva, cabrón. Pero. No, es este, que. se, Bueno, es que su. Años... No, y después de ver su película, su madre, qué mala. Yo creo bro. que su película lo. Híjole, lo... sí, qué mala es. Hijo, puntano, no mames, ¿por qué perdí el tiempo con eso? Sí, cara, qué mal, güey, qué mal, qué desperdicio, güey. Sí, de no, dinero, de güey. De dinero, Y de dinero, güey. ¿Qué pasa? Pero. Güey? Digo, también considerando que pues, el dude ya está casado, tiene una hija y demás, pues también ya no... ya eh, eh, También dijo, ya estoy medio hasta la madre. Los dos de My Life in Gaming también. También. Bueno, <laughs> Sí, perdimos. Con, chambas. Uh -huh. ¿Y cuánto, y con chambas. cuánto tiempo tienen estos dudes de My Life in Gaming? Digo, por ejemplo, este güey... Dos años. Dos años. No, pues es que este güey ya, ya lleva... Ya está quemado, sí. Ya lleva diez... Ya está mil, hasta 50. su madre hasta de hacer su eso. su madre, pobre cabrón, ah, Sí, pero fue pionero ese güey. Uh -huh. No, es Estuvo bueno. antes que nadie. ¿Sí? sí, sí, sí. sí. No, y su compa, el Mike Matei, sí sabe un chingo de. O sea, era que el que le dibujaba las portadas? De... Que dibujaba las portadas que salía disfrazado de estos personajes de. Del guasón. <laughs> Del guasón. De todo, <laughs> de Bugs Bunny, de todo. O sea, bien cagado. Sí, sí. también. Un saludo Oye. a Abu A Que su juego, por cierto, no sé si lo has jugado, Asher, el de A.B.G.N. Pues tiene varios, ¿no? Tien, tiene un par de juegos, pero no, no también eso. tienen esta tipo tipo shovel knight quisieron hacerlo, pero no. Sí está muy malo, sí, o sea, no, sí no. es muy malo la verdad. O sea, son dignos para salir en su programa. Sí. Es, es lo más cagado, eso es lo más. Creo que de hecho una vez hizo un video del ABN, no? el juego del ABN, güey, o sea, de lo malo que es, pero pues está. Tiene muchas referencias al programa si son fans, este, pero de ahí en fuera sí es malo. Sí, no, es como juego de. Bueno, ya, mejor ni mencionar <laughs> Mejor, pero... Mejor Ninja Gaiden, güey, eso sí está más chingón, güey. Sí. No, ya, 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 este, ya, ya pusimos todo el soundtrack del 1, güey. Ya todo el soundtrack del 1, sigue el 2. ¿Y ahora güey. qué vas a poner, güey? Cuando, el, cuando salga el vinil, ¿eso de qué vas a hacer? Ah, verga, güey, no sé. Pues, ¿Quién lo va a comprar? Ya lo, ya, lo ¿Ya lo quemaste? ¿Ya lo quemé. No, pues que quien quita y, y ponen rolas que nunca salieron. Es la no. es, <laughs> es, trae, es el soundtrack definitivo, dice. Pero trae las del arcade, ¿no? También. No. Ninja Ryukai. Según, según yo es puro NES. ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Yo había leído por ahí que era. Ah, no sé. El, la verdad no sé. Ya ves que el soundtrack trae el No sé, el yo no más le di bye. No. <laughs> ¿Qué digo? No, no se como, puede todavía. Como yo lo de Darius, en... así. Sí. No, no se puede comprar todavía. No, Va todavía no está, bien, está abierta. En... La Pero suscritos seguro no. ya están sí es dato curioso este Masato Kato director de, ¿Sí? de Ninja Gaiden trabajó en Chrono Trigger putos cómo la ven pero este Ayana. vámonos vámonos ya vámonos este Rollman, este tiene que ir mañana temprano tiene examen mm. Entonces, examen este, <laughs> examen eh, también lechuga tiene examen no es hace mucho no terminaron un score sí oye qué tal te la pasaste estuvo tan mal como creías <laughs> Tan mal estuvo como contento. recordabas. Cu corto. Mañana con la cruda de score vamos a ver. Cruda de score sí. <laughs> de que a las 3 de la tarde ya te da el sol y <laughs> dices, No mames. Ya cuando Dios, se te pasó mátame. el efecto del café, güey, dices... Verga, güey. ¿Por qué lo hice, güey? Sí. Oigan, no este... No vale tanto la pena. A Artemio Urbina que estuvo en los controles. No, gracias a todos. En la opinión y... Eh, también Tierra, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación aquí. Este, Lechu... Ojalá estemos más seguidos. Sí, pero los tengo que hay que mantener al día de los juegos. Estamos hablando de pura cosa vieja. Yo a veces lo hago, pero a veces también. Ahora sí no se coló ni uno nuevo, ¿verdad? No, no. Ay, tiene buenos. Tiene más de dos semanas ya. no salió este año. Tiene más de dos semanas también ya. Ya valió madre. Sí, no. Sí, Alacrán, oh, este, un placer como siempre gracias, eh, sí, sí, estar sí. aquí contigo en Score, Roll eh, y Banda, pues muchas a gracias share, por esto, esto lo deberíamos decir al principio pero métanse a los foros de Score, métanse al Discord, Discord. de Score. No, ahorita ya no, no se escuchó nadie. ¿tú? ¿Cómo no? Mira, todavía nos están escuchando 300, 200 personas en vivo. Pero ahorita el cuate que lo traía ahí en su iPhone, escuchándolo ya. Ya nos cortó. nos despedimos. Ya nos... No, no, ya, no. Lo, dejan, lo dejan ahí mientras están dormidos. <risa> <risa> Mañana se despiertan y esperan al chino. ¿Ah? Ya, iTunes le borró todo porque ya lo escuchó. Güey. O sea, es... Next. Sí, foros de score. Foros, de foros. Los links están ahí en... en en este en SoundCloud y, y en y disco. Sí. Pero siempre siempre es bueno cada, cada score y pues nos nos escuchan Ah, también en algo. Facebook, también en Facebook. Mm. Nos quedamos es como en un año. Es donde, donde <laughs> más reacciones tenemos y más interacción tenemos. Ah, como entonces siempre, ya debería en saber qué los... es. <laughs> Oye, este, trivia. ¿Habrá score antes de que acabe el año? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que eh, sí. Yo creo que siempre, siempre sale uno en los veintitantos. Cuando ya pasan todos los compromisos de la gente. Eh, siempre uh -huh. sale ahí uno bueno ahí. Con sí. sobras de pavo. y Eso sí, no <laughs> es que andas en guanatos. Este, no. No, al parecer, este no van no a andar en esos días. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Pues ya está. Pues entonces vamos a depender de ti. Right. Sí, entonces toda la responsabilidad. <laughs> to si no sombra, se hace es porque ayer no pudo. Por su culpa, <laughs> chingado, no mames. Pues ya esto ya no <laughs> lo yo, güey, tú <laughs> sí, dijiste. <laughs> bueno, que ahí de buena. bueno <laughs> ya nadie lo yo, no hay bronca. Sí, ya no nos escucharon y mira como no nos están escuchando, voy a decir una verdad. No Ahí no, sí, no. <laughs> Nos vemos. ベロリンンめ回しポケモン高さ1 2メートル重さ 65.5kg 下が身長の2倍もある餌を取ったり攻撃をしたりとまるで手のように動かせる。 Acabamos de escuchar un cumbión llamado Wandering Ghost. ¿Por, ¿Por qué dicen que es una cumbia? No sé, no sé. la mala costumbre de Lorenzo. Eh, no, no es cierto, es un MIDI. Eh, lo que acabamos de escuchar fue un MIDI, efectivamente. Es curioso porque sí, eh, sí hay una influencia este, en la música colombiana, eh, de la española. Y sí. que sí se distingue de la demás música andina como la peruana, etcétera, okay. entonces y la cumbia es colombiana, ¿no? Entonces sí hay no nos estamos Dené. oyendo. Va de nuevo okay. la intro todo. Una, dos, tres.